Friedrich Wilhelm Joseph Sieling. Filosofía de la Revelación. Y. Introducción o Fundamentación de la Filosofía Positiva. El puesto sistemático de la Introducción a la Filosofía de la Revelación. Juan Cruz Cruz. Se ofrecen aquí traducidas las ocho lecciones íntegras que abarcan toda la Introducción a la Filosofía de la Revelación de Friedrich Wilhelm Joseph Sieling, las cuales fueron editadas por su hijo en el volumen 13, de sus escritos. Se trata de una de las últimas obras del filósofo, básica para entender su pensamiento. Explica nítidamente la diferencia entre la dimensión existencial y esencial, positiva y negativa de la razón. La confusión de estos planos hizo, según Schelling, que la metafísica anterior pusiera el ente necesario como principio o inicio, pero deduciendo luego solo lógicamente las cosas realmente existentes. Forman parte del ciclo general de lecciones que bajo el título de Filosofía de la Mitología y de la Revelación, diera varias veces Sieling en Berlín durante la última época de su vida. Son precedidas aquí por la traducción de aquella hermosa primera lección que Sieling dio en la Universidad de Berlín, de noviembre, y que se halla al final del segundo tomo. Dentro del texto va, entre corchetes, la paginación de la edición que hiciera el hijo de Sieling. Asimismo, He puesto títulos entre corchetes y en cursiva menor a las muchas secuencias temáticas de las lecciones de Sieling, absolutamente compactas de principio a fin en el texto original. Por último, para muchos lectores será útil repasar mi libro Ontología de la razón en el último Sieling, ahora editado también en la web, donde ofrezco algunas claves fundamentales del pensamiento del último Sieling. El todo de la filosofía positiva viene constituido por el tema del ser en su historia esencial. En primer lugar, el ser comienza en el absoluto, en segundo lugar, se despliega gradualmente, pero de manera que es perturbado por el hombre, dando lugar al reino de la mitología, al que responde el acontecimiento de la revelación. En síntesis, se trata de la doctrina del absoluto y de la posición del ser mundano. De modo que el PHO 13 Sistema de la Filosofía se articularía en los pasos que el mismo Sieling enuncia en una carta de marzo. Positive Filosofie System der Weltalter. Mitologische Vorlesungen. Filosofie der Offenbarung. Si a estos enunciados añadimos la obligada introducción que Sieling siempre antepone, obtendremos cuatro momentos de la exposición global: Introducción histórica y sistemática. Doctrina de Dios y de la creación. Filosofía de la mitología. Filosofía de la revelación. La introducción tenía fundamentalmente dos partes. En la primera se explicaba la distinción fundamental entre filosofía lógica y filosofía histórica, o sea, entre filosofía negativa y positiva, que comprende las ocho lecciones aquí traducidas, y cuya doctrina aparece, de otro modo, en la exposición sistemática llamada por sieling de jung des Philosophischen Empirismus en SW, X. En la segunda parte se examinaban histórica y críticamente los sistemas de la Edad Moderna en SW, X. Los temas de la introducción se encuentran ya en la Grundlegung der Positive Philosophie editada por Furmans. Además, es preciso observar que el contenido de la introducción fue explicado por Sieling en el semestre de invierno, bajo el título de System der Weltalter, estableciendo la oposición entre filosofía positiva y negativa, y siguiendo con una introducción histórica y otra sistemática, para terminar, indicando el comienzo de la filosofía positiva, tema de las Weltalter. En el semestre de verano, en el semestre de invierno de y en el semestre de invierno de repitió sustancialmente los temas de la introducción. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. La doctrina de Dios y de la creación expuesta principalmente en las lecciones sobre mitología, bajo la rúbrica de, monoteísmo, sw, 12, es el asunto nuclear de las explicaciones de las Beltalter. FRWJ Grundlegung der Positiven Philosophie, Münchner Borles, un SW DSS, editada por Orts Furmans, Bateiga de Erasmo, Torino, páginas. Según Furmans, la escritura de esta obra de Sieling se debe a la pluma de un tal Helms y coincide literalmente con lecciones dadas por el filósofo. Con frecuencia ofrece Furmans, en vez del texto de Helms, los pasajes correspondientes de las obras editadas por el hijo de Sieling. Entre estos pasajes destacan. Una larga serie de páginas tomadas de las lecciones muniquesas sobre la filosofía moderna y el texto casi íntegro de la exposición del empirismo filosófico. Introducción a la filosofía de la revelación. Especialmente la de. En esta parte se destaca el ser en general, lo divino y el origen del ser mundano. De este modo, Schelling permanece fiel al sentido del planteamiento de su anterior filosofía de la identidad, donde el comienzo filosófico está en el absoluto, pues sólo desde él es comprensible lo finito. Si la filosofía verdadera tiene que ser sistema, no cabe otra posibilidad que derivarlo todo del principio absoluto y según el orden con que es engendrado. El absoluto se nos da inmediatamente, y la filosofía tiene que comenzar realmente con él. Dios es considerado como fundamento originario de todo ser, ese fundamento es creador, por lo que en la explicación de la originación del mundo debe quedar subrayada la libertad de Dios respecto de la posición del mundo. Es aquí donde su anterior filosofía de la naturaleza queda asumida y superada. No obstante, el esfuerzo de Schelling se concentra en explicar la relación del hombre con Dios, por cuanto el hombre puede levantarse contra Dios, lo cual acarrea una modificación de las estructuras fenoménicas. La filosofía de la mitología narra, tras el hecho de que el hombre se levanta contra Dios, no el camino que el ser humano sigue hasta dar con el mal, sino el desgarramiento de la conciencia finita que aquel levantamiento provoca de modo que la forma divina queda rota en el hombre, originándose la vía errabunda del mito, como forma divina quebrantada. La filosofía de la mitología muestra las sendas de una humanidad que ha perdido lo divino. Fue expuesta por vez primera en... Nada tiene, pues, de extraño que en estuviera acabada y que incluso diera siel ninguna parte al editor, posteriormente la retiró, pretendiendo publicar más adelante toda la filosofía en su conjunto. La filosofía de la mitología junto con la filosofía de la revelación, eran lo nuevo frente a las Beltalter que desde venía exponiendo, eran su ampliación y continuación. Muestra la filosofía de la mitología que los dioses mitológicos no son invenciones fantásticas, sino elementos de un proceso espiritual independiente de la voluntad humana, potencias del autodesenvolvimiento eterno. La filosofía de la revelación fue expuesta por vez primera en, trata de la redención del hombre. Dios, por libre voluntad, decide redimir al hombre, saliendo al encuentro de la caída de la criatura libre. Tanto la libertad divina, como la libertad humana contingencia absoluta son incomprensibles, impenetrables por la razón deductiva. Si la filosofía positiva comienza destacando el ascenso a lo divino y el descenso desde él, cumple decir que este tema constituye parte de lo que Sieling exponía en las sucesivas redacciones de la Beltalter. Solo cabe admitirlas como un factum. Iluminable después por la razón que se pliega a las conexiones reales dadas en tal hecho. Sólo Dios mismo puede romper la identidad absoluta de su ser y hacer de esta manera un ámbito para su revelación. La mitología a lo sumo representa a Dios como voluntad inconsciente. La revelación presenta a Dios como voluntad consciente y amorosa, como infinito señor del ser erdesens. Con el tránsito de la mitología a la revelación se pasa del proceso necesario al proceso libre, el cual culmina en Cristo palabra revelada. Y en este punto tiene su culminación la filosofía positiva. Su cometido es el que se explica pormenorizadamente en el libro y de la filosofía de la revelación, con el título de Introducción a la filosofía de la revelación, cuya edición castellana ya publicada en cuadernos de anuario filosófico ofrezco ahora, revisada, en la web. Prólogo del editor. Carl Friedrich August Sieling. Con la filosofía de la revelación queda totalmente expuesto a la luz pública el sistema de Sieling. Si echamos una mirada de conjunto sobre el material de este sistema, tal como se nos presenta ahora distribuido en cuatro volúmenes, podemos observar lo siguiente sobre el plan global que aparece perfilado. El primer tomo sirve como preparación a toda la labor emprendida. Y esta tarea consiste en comprender las religiones verdaderas, la mitología y la revelación, pero, además, por medio de esta comprensión, en presentar lo que se denomina religión filosófica. Lo cual significa que será posible comprender las religiones verdaderas única e inmediatamente desde el estudio de la mitología misma por medio de una seria crítica histórico-filosófica. El resultado de este estudio es, sin embargo, de tal tenor que inmediatamente brota la cuestión de si en la filosofía al uso se encuentran los medios suficientes para poder cumplir satisfactoriamente esa tarea. Esto ofrece ocasión y motivo para pasar al terreno de la pura filosofía, y, así, se hace ver en el libro segundo del primer volumen que el punto culminante y supremo hasta donde la filosofía ha conducido y, más aún, a donde ella por su propia naturaleza como meramente lógica o negativa pudo haber llegado, es Dios en la idea, pero no el verdadero Dios, no el Dios existente realmente. Sin embargo, una filosofía correctamente realizada, una bifilosofía racional estricta y auténtica, exige este Dios, al menos en su momento último, pero no puede llevar a cumplimiento ni satisfacer esta exigencia suya porque tiene más bien su meta y acaba precisamente en esta exigencia como en su meta final. Como resultado de la investigación que en esa parte se ofrece, puede constatarse que con esto se asume la tarea de comprender la verdadera religión, una tarea hasta el momento no realizada satisfactoriamente por la filosofía misma, la de la filosofía positiva y de este modo la tarea que hasta ahora era solamente histórico-filosófica se transforma al mismo tiempo en tarea universal y plenamente filosófica. El segundo tomo procura llevar adelante el trabajo planteado, pero afronta este trabajo de tal modo que, desviándose en principio de la N del T. El editor de los manuscritos, Carl Friedrich August Sieling, es el hijo del autor. N del T. Los dos primeros dedicados a la filosofía de la mitología y los dos siguientes a la filosofía de la revelación. Exposición de la filosofía positiva, pone de relieve un concepto de esta misma, ciertamente un concepto fundamental, el concepto del monoteísmo, y todo ello con objeto de penetrar mediante el análisis profundo de este hasta los factores del proceso generador de la religión mitológica, es decir, quiere aclarar los factores explicativos de la mitología en sus diferentes formas y estadios. Este estudio específico y privilegiado de la mitología tiene la ventaja no solo de asegurar seriamente con una investigación profunda el concepto capital del monoteísmo, sino también de asignar un puesto específicamente propio al enorme complejo material de la mitología, de manera que en ese espacio pudiera ella desarrollarse. Tanto el tercer volumen como el cuarto están destinados a mostrar y fundamentar el sistema de la filosofía positiva como filosofía de la revelación, para lo cual se había señalado ya el camino en el primer volumen. Pero antes de seguir, quiero hacer notar algo sobre esta relación indicada entre filosofía positiva y filosofía de la revelación. Confrontese lo dicho y ss. del tercer volumen. Ya a comienzos de la década que arranca del año, Schelling expuso en sus lecciones el tema de la filosofía positiva. En aquellas exposiciones, las cuales procedían de las Beltalter, véase más adelante la nota 7 de la página El desarrollo filosófico alcanzó entonces la línea de la revelación de modo que lo fundamental de lo expuesto en la parte general de la filosofía de la revelación se explicó ya antes. Pero cuando más adelante, al final de los años 20, surgió también la parte especial, la filosofía de la revelación propia y específicamente tal, y se colocó junto a la filosofía de la mitología plenamente desarrollada ya desde hacía muchos años, mostrándose ella también mayor de edad, es decir, llegada al mismo nivel de desarrollo pleno, desde ese momento preciso, la filosofía de la mitología y la filosofía de la revelación de Schelling se convirtieron en sus lecciones fundamentales. Pero la filosofía positiva se identificó entonces con la filosofía de la revelación. Esta última no era en el fondo sino la realización o culminación de la primera. Sin embargo, de vez en vez expuso todavía Schelling el sistema de la filosofía positiva por sí misma y bajo este preciso título, incluso posteriormente, por ejemplo, en el año y en este caso tenía especial interés en unirle una introducción a la filosofía de contenido histórico filosófico. También aquí a la filosofía de la revelación le precede una introducción, la cual contiene una motivación o fundamentación más concreta. N del T. El primero de la filosofía de la revelación, en donde se encuentra este prólogo. De la filosofía positiva, exponiendo su origen, su carácter y esencia específica, su modo preciso de verificar y probar, su relación tanto con el racionalismo como con el empirismo y, naturalmente también, en su referencia a la revelación. Aquí todo el tema de la filosofía racional y de su relación con la filosofía positiva es planteado de nuevo, e incluso en algunos puntos avanza más en su exposición, mostrando absolutamente todo lo que la idea de la oposición entre filosofía negativa y positiva es capaz de alumbrar desde el punto de vista histórico y filosófico. Por eso, tal introducción sirve en parte muy bien para reorientar al lector, pues se hace realmente necesaria, considerando el desarrollo de la exposición y la interrupción hecha ocho por la filosofía de la mitología, y además esta introducción puede ser considerada en parte como un suplemento a la exposición de la mera filosofía racional. Esta introducción es precisamente la misma que Schelling antepuso a su exposición sobre filosofía de la revelación, presentada dos veces en Berlín, y los manuscritos de estas exposiciones de Schelling han sido utilizados aquí junto a un tercero titulado a sí mismo por el Fundamentación de la Filosofía Positiva. Incluso la Filosofía de la Revelación proviene de un manuscrito dejado por el autor mismo con este título, se han utilizado además algunos otros manuscritos secundarios de Sieling sobre el tema. El desarrollo filosófico comienza aquí de nuevo totalmente desde el principio y es tan independiente y completo en sí mismo, que esta exposición los libros segundo y tercero podría muy bien leerse también por sí misma. Lo cual no deja de tener su motivo preciso, la filosofía de la revelación había sido antes una exposición o lección en sí misma, con plena independencia de todo lo demás. Teniendo en su mente la publicación de la filosofía de la revelación, el autor mismo consideró los desarrollos y exposiciones previas la exposición de la filosofía puramente racional y el tratado sobre la fuente de las verdades eternas, con la intención de utilizar al... Debo hacer notar aquí que el punto de vista manifestado en el primer volumen, al tratar sobre la fuente de las verdades eternas y sobre el lugar que a este tratado allá se atribuye, de ningún modo se debe simplemente a intereses y finalidades de publicación, como el profesor Erdmann sospecha en su escrito sobre Schelling, es decir, sobre su filosofía negativa. Por el contrario, el lugar que ocupa tiene como fundamento una indicación expresa del autor, repetida incluso varias veces en sus apuntes, y que yo, como es lógico, en mi labor de publicación me he limitado a respetar escrupulosamente. Así, por ejemplo, en otra versión totalmente similar a la que allá he dado a la luz literalmente, dice la última frase con la que se pasa inmediatamente a la exposición, hay un señor del ser, el cual se hace reconocible a sí mismo en cuanto tal, pero esto en otra ciencia diferente. Así pues, con esto la ciencia racional no tiene nada que ver ya. Y sin embargo tiene que mostrar la posibilidad de él, darse a conocer, o manifestarse. Este es su deber último. Pero esta posibilidad se fundamenta en que el existente haya más menos a se sigue de a, depende de él. Pero, ¿cómo así? En esta forma la cuestión parece nueva. Y sin embargo estaba ya dada, insértese aquí el tratado sobre la fuente de las verdades eternas. Comienzo 9: Una especie de resumen. En concreto, los principios constitutivos del existente, que se convierten luego en potencias, no debían de nuevo volver a ser desarrollados ampliamente puesto que estos son los mismos en la filosofía negativa y en la positiva, solo que en aquella por motivos X de la ciencia son pensados previamente a lo que el existente es a la la nota de la página del presente volumen. Pero esta repetida aclaración de los conceptos fundamentales seguramente no resultará excesiva ni superflua para el lector, quien la aceptará con agrado, sobre todo si capta que además tiene aquí algo de específico. La idea de la personalidad absoluta de Dios que la filosofía positiva trata de encontrar, ante todo, fue desarrollada por Sieling eminentemente de diferentes modos. Así, por ejemplo, disponemos de una explicación suya, en la cual esta personalidad absoluta de Dios es abarcada. Naturalmente, si este tratado, como el profesor Erdmann también sostiene, respondiera única y exclusivamente a la misma pregunta que la lección 12 y, por lo tanto, no tuviera en realidad ningún contenido más que esta lección, en tal caso no habría evidentemente ningún motivo interno que justificara su posición al final de la filosofía puramente racional. Solo que las cosas no son precisamente así. En la lección 12, más propiamente en la lección 13, ya que la 12 contiene solamente una deducción provisional, se deja bien claro cómo lo totalmente general, en cuanto incapaz de ser sí mismo self saints tiene su sí mismo su actus en lo individual. La relación entre lo general y lo absolutamente individual es aquí ante todo determinada solamente bajo el presupuesto de la prioridad de lo primero. La filosofía racional íntegra se basa en este presupuesto. En la filosofía positiva desaparece este presupuesto y lo individual es entonces el prius, mientras que lo general es lo posterius, y entonces emerge también una cuestión totalmente diferente, la cual no había tenido posibilidad de expresarse antes, mientras el camino iba desde lo general a lo particular individual, es decir, emerge la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser posible que lo general sea, lo comportado, en lo individual, puesto que aquel no puede seguirse de éste? La primera cuestión se refería al no ser sí mismo, de lo general o de la idea, toda la ciencia de la razón, es una prueba desarrollada de este no ser sí mismo de lo general, a este no ser sí mismo corresponde como resultado último el absoluto ser sí mismo del ser singular o que a es ese actus. Pero ahora en la segunda pregunta planteada no se trata ya del no ser sí mismo de lo general, ni siquiera la cuestión es sobre el ser sí mismo de lo individual, sino que lo que interesa es cómo se puede llegar desde lo particular individual a lo general, o mejor aún, puesto que lo general de ninguna manera puede deducirse de lo absolutamente individual, por medio de qué tipo de necesidad, por medio de qué ley, el ser individual absoluto es a la vez o expomem consiguientemente la potentia universalis pregunta esta que tiene que ser resuelta y que aquel tratado pretende resolver por medio de la unidad del ser y del pensar. Intentando hallar la solución necesaria, el tratado toca ciertamente de nuevo el tema de la lección 12, o mejor aún, de la lección 13. Pues también allí donde el ser singular es el prius, el no ser sí mismo de la idea, expresa el modo y manera en que lo general está ligado a lo individual, o sea, si está puesto con él. Pero que lo general esté puesto con lo individual y según qué ley, esta es precisamente la cuestión o pregunta fundamental, a cuya solución definitiva los anteriores tratados no pudieron aportar en realidad nada y para la cual tampoco se encuentra sendero en el ideal de la razón de Kant. Es totalmente seguro que Schelling concentró todo el peso sobre este contenido específico del tratado sobre la fuente de las verdades eternas. Su firme convicción era que únicamente de este modo podría solucionarse la pregunta decisiva y capital. La tarea emprendida en la filosofía positiva, la labor específica de esta filosofía, creía el que era exclusivamente el mostrar como Dios, es decir, el ser singular que lo es todo, puede también y de hecho hacerse reconocible, es decir, cómo Dios se manifiesta realmente como Dios. Bajo el concepto, esencia existente, existente wesens. Otra deducción inmediata del concepto del incondicionalmente existente del necesario existence es la que emplea como engarce a la filosofía de la revelación, por el simple motivo de que Sieling se había servido ya de ella en su primera exposición en Berlín. Por motivos parecidos también la primera lección en Berlín ha sido imprimida de nuevo al final de la filosofía de la revelación, a la cual en realidad pertenece. Ahora bien, con la filosofía de la revelación queda cumplida la tarea que, como motivo impulsor, estaba en la base de todo el desarrollo y ocasionaba la exposición del sistema de la filosofía misma, a saber, la tarea de comprender la verdadera religión. Pues, al igual que antes había sucedido con la mitología, así también ahora la revelación queda comprendida filosóficamente. La revelación se inserta en todo un contexto de relaciones que va mucho más lejos que los meros principios del ser y devenir, en tanto que tales principios son pensados como meramente naturales o como impersonales. Además, por medio de este contexto o marco amplio de relaciones, la filosofía de la mitología es superada ampliamente por la filosofía de la revelación a la cual la otra históricamente antecede, llegando a ser comprensible por vez primera en su causa última o once posibilidad última y, en esa misma medida, se convierte ella misma también en una parte de la filosofía de la revelación. Ahora bien, una vez que se ha logrado comprender la mitología y la revelación, parece también logrado aquello para lo cual como finalidad última tenían que ser aquellas comprendidas, y que era en el fondo la intención última motora de todo el desarrollo, a saber, la idea de la religión filosófica, es decir, la idea de la religión que tiene en sí los factores de la religión verdadera como ya comprendidos y entendidos así se expresa en la introducción a la filosofía de la mitología P. La cual, por un lado, es religión, es decir, una relación real e histórica de la conciencia humana con Dios, reconocida en cuanto tal, y, por otro lado, al mismo tiempo es una religión, filosófica, es decir, posee esta relación real como mediada a través del conocimiento filosófico y por eso mismo como relación plenamente libre. No es que plantee las cosas como si el cristianismo no pensando ni comprendido de esta manera fuera una religión no libre, sino que, por el contrario, el cristianismo, por su misma naturaleza y ya en cuanto lo contrario y opuesto a lo no espiritual y no libre del paganismo y del judaísmo, es la religión libre, la religión del espíritu. La cual, sin embargo, puede realizarse plenamente solo como religión filosófica. En esta intención última del sistema reside al mismo tiempo su valor e impulso ético, el cual hay que buscarlo no tanto en una parte singular y concreta, sino más bien diluida en toda la construcción íntegra del mismo. Véanse las anotaciones finales a la filosofía de la revelación, tomo cuarto, P. S. S. Desde este punto de vista, el ético aparece algo especial y extraordinario, a saber, que la filosofía racional, por un lado, y la filosofía de la mitología incluidos los misterios, por otro lado, pueden ser contempladas también como dos desarrollos paralelos, siendo así que al mismo tiempo están situadas frente a la tercera. Y es que la filosofía racional muestra lo que el yo, separado de Dios, el supremo bien, puede llegar a alcanzar por sí mismo y por el camino de la pura razón. La filosofía de la mitología, por su parte, hace ver hasta dónde pudo conducir el proceso real que, siendo doce puramente religioso, es al mismo tiempo un proceso basado en el alejamiento o alienación de lo divino mismo, todo lo cual tomó cuerpo y expresión en la mitología. Pero ambas filosofías cada una a su modo naturalmente tienen respecto a la tercera la filosofía de la revelación la relación de Paidaghiba y Kristovn, relación esta que el autor mismo sugiere cuando al final de la filosofía racional dice que el paso a la filosofía positiva es el mismo que el de la ley al evangelio. Eslingen, septiembre de KFA 2, lección inaugural en Berlín. De noviembre de filosofar en Alemania. Señores, me doy perfecta cuenta de todo el significado y alcance de estos momentos, sé cuál es la enorme tarea que ahora asumo, como podría pasar desapercibido, ante mí mismo y ante ustedes, lo que ya mi mera presencia en este lugar expresa y declara. Cierto es, señores míos, que, si no estuviera profundamente convencido de poder prestar con mi presencia aquí un servicio fundamental a la filosofía, más aún, un servicio mayor que cualquier otro prestado hasta este momento, no me encontraría ahora delante de ustedes. Esto es ciertamente lo que creo. Más lejos de mí en estos momentos el pensar o esperar y menos todavía exigir que esta misma fuera la opinión general sobre mi persona. Únicamente espero lograr que nadie me mire con envidia en este puesto que se me otorgue con buena voluntad espacio y tiempo para poder responder cumplidamente a la pregunta famosa de Hick, respuesta que estoy dispuesto a dar a lo largo de la serie de mis lecciones. También yo he dejado espacio libre a los demás. Y a nadie que haya estado a mi lado he impedido alcanzar la misma finalidad científica. A nadie he obstaculizado para alcanzar la misma meta que yo en la ciencia. Si en la ciencia he logrado algo que es digno de ser públicamente presentado aquí y de atraer la atención de un público como el que hoy veo delante de mí, el camino estaba abierto para cualquiera, y nadie puede decir que lo he adelantado por mis prisas. Hace ya ahora 40 años que logré abrir una hoja nueva en la historia de la filosofía, la primera plana de esa hoja está ya escrita del todo. Con gusto habría dejado a cualquier otro hacer la suma y sacar los resultados dos y volver así la hoja para comenzar una nueva plana. Cuando yo les aseguro que me doy perfecta cuenta de la magnitud y de la dificultad de la tarea que he asumido y que a pesar de todo no he rechazado, ello no puede ser sino expresión de mi clara conciencia de una vocación bien precisa. Pero no soy yo mismo quien me he dado esta profesión, esta vocación, sino que es ella la que ha surgido en mí sin intervención mía, y puesto que ha surgido en mí, no puedo ni renegar de ella ni minusvalorarla. No soy yo quien se ha alzado como maestro de... N del T. Se encuentra al final del segundo volumen de la Filosofía de la Revelación. Esta época, si lo fuera, sería la época misma la que me habría elevado y destinado a serlo, y, en todo caso, yo no debería vanagloriarme personalmente de ello enumerando méritos, porque lo que he hecho ha sido hecho solamente como consecuencia de una necesidad que me ha sido impuesta por mi propia naturaleza interior. Las circunstancias me obligan a hablar en esta ocasión de mí mismo, sin embargo, Bien lejos de mí está toda vanagloria y autoalabanza vanidosa. Me referiré a mí como a alguien que, después de haber hecho ya en favor de la filosofía cuanto le era posible, juzgó conveniente dejar que también otros diesen con plena libertad su aportación y se sometieran a sí mismos a la difícil prueba y verificación de su filosofía, alguien que, habiéndose retirado del escenario o de la arena, fue soportando en silencio todo juicio que sobre él se hizo sin atender a provocaciones para romper este silencio ni siquiera por el abuso y tergiversación que dé. Él se hacía empleando incluso falsificaciones del proceso histórico de la filosofía moderna, alguien que, a pesar de estar en posesión no ya de una filosofía incapaz de aclarar nada, sino bien al contrario, de una filosofía ardientemente deseada y capaz de ofrecer clarificaciones reales urgentemente ansiadas y pedidas, capaz de llevar a la conciencia humana más allá de sus confines actuales, dejó tranquilamente que sobre él dijeran que estaba del todo acabado y sobrepasado. Pero él no rompió su total silencio hasta que un deber ineludible le obligó a hacerlo, hasta que le pareció meridianamente claro que había llegado el momento de decir la palabra decisiva. Este hombre, señores, ha demostrado suficientemente que es capaz de abnegación, que no está roído por presunciones precipitadas, que lo que él presenta es algo bien diverso de una opinión pasajera, que no busca de ningún modo una fama fugaz, por lo demás fácilmente conseguible. 2. Debo resultar en parte incómodo y fastidioso, me doy perfecta cuenta de ello. Me habían ya situado, había sido catalogado, creían saber con exactitud total lo que yo era y tenía. Ahora resulta que no habrá más remedio que volver a comenzar desde el principio conmigo, y habrá que reconocer que en mí había realmente algo que no se conocía. Parece que, según el orden natural de las cosas, en vez de mí, debería estar ahora en este puesto un hombre más joven que yo y más apto para asumir esta tarea. Que venga. Le dejaré el puesto con verdadero gozo. Me he tenido que entristecer por tantos jóvenes talentos excelentes a los que veía fatigarse hasta el límite en todas partes, con unos medios y formas de los que yo sabía perfectamente que no conducirían a ninguna parte, que no se podía lograr realmente nada con ellos. Con cuánta ilusión y alegría los hubiera atraído hacia mí, que a gusto hubiera ayudado sinceramente a los que no querían ni oír hablar de mí necesariamente tuve que darme cuenta entonces que era preciso que yo mismo tomara iniciativas, pues era necesario que se realizara lo que yo creía urgente y vital, estimulado por la época y por toda la historia de la filosofía, tuve que darme cuenta además de que yo estaba destinado a esta tarea. Por eso, cuando se me pidió enseñar en esta verdadera metrópoli de la filosofía alemana, aquí donde toda palabra profundamente pensada es pronunciada para toda Alemania, más aún, Rebasa estos confines y va más allá de las fronteras de Alemania, debí darme cuenta de ello. Sí, cuando se me pidió venir aquí, donde únicamente era posible emprender una acción decisiva, donde en todo caso debe decidirse la suerte futura de la filosofía alemana, entonces, en un momento tan fundamental y significativo y, dado que Dios había prolongado tan generosamente mi vida, debí necesariamente reconocer como deber estricto e irrenunciable no dejar en la estacada y defraudar a la filosofía la cual había sido fielmente el genio o espíritu tutelar de toda mi vida. Y únicamente este pensamiento, esta diáfana convicción, solamente esto, pudo hacer que yo me decidiera a venir aquí. Evidentemente no niego que tenía otros grandes motivos que podían moverme. Por ejemplo, servir, aunque fuera por breve tiempo, a un rey, cuyo trono glorioso no lo eleva más alto de cuanto lo elevan sus grandes dotes y virtudes de corazón y espíritu, y a quien yo había tributado sincera veneración desde hace mucho tiempo, antes incluso de que lo cubriese la púrpura real. También la nación y el pueblo, a cuya fuerza moral y política todo verdadero alemán está habituado a rendir homenaje desde la infancia y ahora, de nuevo, por medio de los recientes acontecimientos, dos, dignos de ser perennemente recordados, ha aprendido a honrar. Asimismo la ciudad, la cual siempre es nombrada en primer lugar cuando se habla en Alemania de cátedras de la ciencia y de la cultura, siempre en progreso, pues, semejante a un poderoso océano, no es ciertamente movida por cualquier débil viento, aunque a veces ha sufrido efectos retardatarios recuerdo, por ejemplo, el tiempo en que la filosofía de Kant había encontrado ya amplia resonancia en toda Alemania, excepto precisamente en la capital de la patria, pero que asume con empeño y apoya con... Impetu cuánto reconoce que es noble y grande una vez que sea convencido de ello. También este amplio círculo de hombres de ciencia, la aureola más noble y preciosa de esta ciudad, con muchos de los cuales me une gran amistad, en algunos casos incluso desde la niñez, mientras que de otros sabía que eran hombres de largo y enorme prestigio bien ganado, y, así, yo habría considerado en cualquier momento una inmensa suerte, una alegría incomparable el poder vivir con ellos y trabajar juntamente con ellos. Finalmente, esta juventud, la cual, como es bien conocido, está habituada a seguir la llamada de las ciencias y, cuando se le presenta un objetivo verdaderamente digno y noble, no tiene miedo alguno a las dificultades ni a los esfuerzos, sino que, en cuanto se le sugiere el sendero de la verdadera ciencia, se pone en camino alegremente y sin vacilaciones, superando incluso al mismo maestro. Todos estos, oh señores, eran motivos que me atraían con enorme, más aún, con irresistible fuerza casi. Pero todo esto, por muy importante que pudiera ser, habría tenido que ceder ante otras consideraciones, tan evidentes que no tengo necesidad de recordarlas. Así pues, única y exclusivamente cuando, sin que yo hubiera hecho nada por mi parte, en el requerimiento que se me hacía tuve que reconocer un auténtico mandato y un imperativo ineludible que no debía, que no podía desoír sin traicionar mi vocación última y más alta, solamente entonces, repito, me decidí del todo. Y, así, comparezco hoy ante ustedes, decidido y plenamente convencido de que, si alguna vez he aportado algo, sea mucho o poco, a la filosofía, aquí y ahora voy a dar mi contribución más importante, si, como pretendo, logro reconducirla desde la posición indudablemente difícil en que ahora se encuentra, a una situación, que ahora no tiene, de movimiento libre y sin agobios, sin obstáculos por ningún lado. Es evidente que estas dificultades en que ahora se encuentra la filosofía están tan a plena luz que es imposible ocultarlas. 2. Jamás como en este momento se había levantado la vida misma contra la filosofía con una reacción tan fuerte. Ello demuestra que la filosofía ha penetrado en los problemas vitales ante los cuales resulta del todo imposible permanecer indiferente. Mientras la filosofía se mantiene en sus primeros inicios o en los primeros peldaños de su movimiento, Nadie se preocupa seriamente de ella excepto naturalmente quienes han hecho de la filosofía la ocupación fundamental de su propia vida. Todos los demás aguardan a la filosofía en su final, la filosofía adquiere importancia para el mundo únicamente por sus resultados. Sin embargo, solo por una profunda inexperiencia se podría pensar que el mundo estaría pronto y dispuesto a dejarse imponer indistintamente cualquier propuesta que se le presentase como el resultado de una ciencia fundamental y estrictamente tal. Si así fuera, el mundo se vería obligado, según los casos, a someterse, por ejemplo, también a una doctrina esencialmente inmoral o negadora de los fundamentos mismos de la moralidad. Pero nadie espera esto del mundo, y todavía no ha aparecido el filósofo que haya pretendido del mundo algo semejante. El mundo no se dejaría ofuscar y desviar por el hecho de no comprender los principios, el proceso artificioso y complicado de la demostración que se pondría delante, sino que, sin tener en cuenta tales demostraciones, seguiría afirmando que una filosofía que llega a tales resultados no puede ser justa tampoco en sus principios. Lo que un moralista romano dijo sobre lo útil, ni il utile ni sigo donestum, puede también decirse con propiedad de la verdad. Ahora bien, lo que cualquier era admite respecto a la moralidad, debe valer también respecto a todas las demás convicciones que dan coherencia a la vida humana y, por lo tanto, particularmente respecto a las convicciones religiosas. Ninguna filosofía que se considere a sí misma con algo de valor admitirá haber llegado a la irreligión. Pero ahora resulta que en estos momentos la filosofía se halla precisamente en una situación tal que, mientras por un lado asegura ser religiosa, en sus resultados finales no aparece así, y particularmente las deducciones sobre los dogmas cristianos acaban presentándose como meros espejismos. Esto es lo que dicen algunos de los fieles o infieles discípulos de tal filosofía. Les resulta de momento indiferente que todo esto se pueda justificar y mantener, lo que les importa y les basta es que surja la sospecha, que se cree esa opinión. 2. Pero la vida siempre tiene al final razón y, por eso, el peligro que amenaza a la filosofía viene realmente al fin y al cabo por este lado. Ya están dispuestos quienes pretenden atacar con pasión solamente una determinada filosofía, aunque en el fondo están pensando en la filosofía en general, y están diciendo en su fondo más íntimo, ya no debe haber absolutamente ninguna filosofía. Tampoco me puedo sentir extraño ante esto, ya que el primer impulso de esta filosofía, que ahora tan generalmente es mal vista a causa de sus resultados religiosos, partió, según se dice, de mí. Ahora bien, ¿cómo tendré que comportarme yo? Cierto es que no atacaré ninguna filosofía por el lado de sus resultados últimos, cosa que, por lo demás, difícilmente podrá hacer ningún filósofo capaz de valorar los conceptos primeros y fundamentales. A este respecto, creo que es suficientemente conocido que yo personalmente me declaré inmediatamente, desde los primeros inicios, poco contento y en ningún modo de acuerdo con los inicios mismos de aquella filosofía. Según esto, alguno podría pensar que mi preocupación fundamental será la de contestar o rebatir aquel sistema, cuyos resultados han producido una tal apasionada excitación contra la filosofía misma. Pero no es ese mi propósito, señores míos. Si yo no fuera capaz de hacer algo más que eso, ciertamente no estaría hoy aquí, no tengo una concepción tan estrecha de mi vocación. Dejo gustosamente a otros una tarea tan desagradable. Digo desagradable, porque realmente es bien triste ver cómo se disuelve por sí mismo algo que había sido levantado con especial energía. El mundo espiritual y moral está en sí mismo tan disgregado, tan proclive a la anarquía, que es preciso alegrarse cuando se ofrece de cualquier modo un punto de unificación, aunque sea solo por un momento. Pero todavía más triste resulta destruir algo cuando no se tiene nada con que sustituirlo. Hazlo tú mejor, se dice con justicia a quien solamente se dedica a reprochar, y, así, tenía razón también un hombre a quien mucho siento no haber encontrado aquí ya, el cual decía con franqueza digna de todo elogio, es preciso tener un sistema, y un sistema puede ser contradicho. Solamente por un sistema diferente, mientras al sistema existente no se contraponga a otro sistema consistente, se está permitiendo a aquel seguir existiendo y es preciso permitir que la gente lo siga teniendo. En lo que dice sobre un sistema, le doy razón. De cosas aisladas o de detalles no tiene ya sentido ocuparse, nada puede ser conocido realmente de esto, todos están bien convencidos en su singularidad aislada. Y tampoco le faltaba razón a este hombre cuando exteriorizaba su asombro por el hecho de que el autor de la filosofía de la identidad, según se dice, desviándose de lo que le era característico y distintivo, de su principio específico, buscó en una fe científicamente impenetrable un asilo bajo el que poder meter su nueva filosofía, en el que ésta pudiese refugiarse. Solo que a este respecto yo, a mi vez, debería también maravillarme de que ese hombre, otras veces de aguda inteligencia y de visión amplísima, antes de pasar a asombrarse, no se hubiera informado suficientemente para ver si las cosas eran realmente tal como se venía diciendo, y si lo que se rumoreaba tenía o no justificación. Si este hombre todavía hoy viviese, podría darse cuenta, a lo largo de estas lecciones que hoy comenzamos, de hasta qué punto las cosas son en realidad diversamente de como a él se le había hecho creer. Así pues, lo que normalmente se suele llamar polémica, no aparecerá nunca como finalidad de mis lecciones. A lo sumo, a veces estará presente como mero elemento marginal. Pero, evidentemente, este curso que emprendemos no sería tan instructivo y provechoso como lo deseo, si yo no mirase hacia atrás también a todo el pasado y si no hiciese ver todo el proceso del desarrollo hasta el presente. Mas en este intento me esforzaré menos en mostrar en dónde se ha equivocado este o aquel, que en examinar dónde y en qué hemos fallado y dónde nos hemos equivocado nosotros, que es lo que nos falta para poder entrar en la tierra prometida de la filosofía. Si uno se ha equivocado más, quiere decir que también ha sido más osado, si se ha extraviado y se ha alejado del objetivo final, quiere ello decir que ha seguido un camino que sus predecesores no lo habían cerrado. No he venido aquí con intención de elevarme a mí mismo por encima de otro, sino únicamente para llevar a cumplimiento hasta el final la vocación de mi vida. Reconocer la verdad con plena convicción es un bien tan grande, que frente a ello no vale nada lo que se suele llamar reputación, opinión de los demás y toda banalidad terrena. Tampoco quiero abrir heridas, sino, por el contrario, curar las que la ciencia alemana ha sufrido en una larga y noble batalla, no quiero con Gans, prólogo a la filosofía del derecho de Hegel, p. 14. Mal sano regusto descubrir los daños presentes, sino hacerlos olvidar en la medida de lo posible. No quiero excitar, sino presentándome, en tanto en cuanto ello sea posible, como mensajero de paz en este mundo tan lacerado en todas direcciones. No he venido aquí para destruir, sino para construir, para levantar en profundos cimientos una fortaleza en la que, a partir de ahora, la filosofía pueda vivir segura. Pero quiero construir sobre el fundamento que fue ya puesto con el enorme esfuerzo pasado. No he de echar por la borda nada de cuanto a partir de Kant ha sido adquirido para la verdadera ciencia. ¿Cómo podría renunciar precisamente a esa filosofía que yo mismo he fundamentado antes y que fue el hallazgo de mi juventud? Mi intención profunda y mi tarea ahora no ha de ser poner, en lugar de aquella filosofía, otra diversa, sino añadirle una ciencia nueva que hasta ahora se creía imposible, para, de este modo, reforzarla sobre sus verdaderos y profundos cimientos, devolviéndole la consistencia que había ido perdiendo por haber salido precisamente de sus límites naturales propiamente porque algunos han querido hacer un todo de algo que tenía que ser solamente fragmento de un todo superior. Es una gran cosa que en nuestra época la filosofía se haya convertido en un hecho general y en asunto de gran interés. La excitación misma a que he hecho referencia, esta conmoción de los ánimos que he podido percibir en torno a mi comparecencia aquí, todo esto demuestra que la filosofía ha dejado de ser un mero asunto de escuela y se ha convertido en tema que interesa a toda la nación. La historia de la filosofía alemana está entrelazada desde el comienzo con la historia misma del pueblo alemán. Cuando con la reforma el pueblo alemán realizó la gran gesta de la liberación, este pueblo se prometió a sí mismo no descansar hasta que los supremos objetos que hasta aquel momento habían sido conocidos solo ciegamente, encontraran su lugar justo, una vez asumidos en un conocimiento plenamente libre y racional. Durante la época de la profunda humillación, la filosofía alemana supo mantenerse erguida y firme hombres de gran Temple mantuvieron alzada la bandera de la ciencia alemana sobre las ruinas de la soberanía perdida y en torno a la filosofía se fue agrupando lo mejor de nuestra juventud. En las escuelas de los grandes filósofos quien no piensa aquí en Fichte o Schleiermacher. Muchos encontraron decisión y firmeza, en las luchas en torno a la filosofía adquirieron valor, coraje y templanza dos, que supieron luego verificar y demostrar cumplidamente en campos de batalla bien diferentes. También más adelante la filosofía siguió siendo gloria y herencia de los alemanes. Tendría ahora todo este gran movimiento, tan lleno de gloria, que acabar en un deshonroso naufragio, con la destrucción de todas las grandes y profundas convicciones, y, por lo tanto, con el derrumbamiento de la filosofía misma. Jamás. ¿Por qué? Yo también soy alemán, porque he sufrido y he gozado en lo profundo de mi corazón tanto los males y dolores como las alegrías y el bien de Alemania, por ese motivo fundamental estoy hoy aquí, pues, en realidad, en la ciencia está la salvación del pueblo alemán. Con esta disposición de ánimo he venido aquí, sin más armas que la verdad, sin pretender otra defensa sino la exclusiva fuerza de la verdad misma, sin pedir para mí ningún derecho que no sea el que auguro a todos, el derecho a la investigación libre y a la comunicación sin trabas ni obstáculos de lo que uno ha hallado en su búsqueda. Con esta disposición de ánimo me presento ante ustedes. Vengo con toda la sinceridad de mi espíritu y de mi corazón y con todo mi serio empeño. Por mi parte, se trata de algo que emprendo con suma seriedad y responsabilidad, ojalá la tengan en igual medida quienes me escuchen. Con verdadero afecto les saludo yo hoy a todos ustedes. Ojalá también ustedes me acojan con afecto. Un maestro puede hacer mucho, pero no puede nada sin los alumnos. No soy absolutamente nada sin ustedes. No soy nada sin su aceptación y si ustedes no me salen al encuentro con buena voluntad y sin prejuicios o predisposiciones en contra. De este modo, me consagro a la vocación que he aceptado y que asumo con todo empeño, viviré para ustedes, trabajaré para ustedes y no me cansaré de hacerlo mientras me quede un respiro y mientras me conceda hacerlo aquel sin cuya voluntad no cae ni siquiera un cabello de nuestra cabeza y tanto menos puede perderse una palabra profunda, un verdadero producto de nuestra propia interioridad un pensamiento luminoso de nuestro espíritu que lucha por la verdad y la libertad. Lección primera. El concepto de filosofía. La filosofía como la ciencia más digna de ser apetecida. No parecerá fuera de lugar, ni a nadie disgustará, el hecho de que yo preludie las consideraciones que sobre el objeto especial de esta lección quisiera hacer, con algunas palabras generales acerca de la filosofía misma. Probablemente ninguno de ustedes ha venido aquí sin alguna idea o al menos sin algún presentimiento sobre la filosofía. Aquí dirá seguramente el principiante aquí se me deben responder las preguntas, para las cuales no hay respuesta alguna en todas las demás ciencias y que, tarde o temprano, pero inevitablemente, inquietan a todo espíritu honrado, aquí debe ser descorrido el velo que hasta ahora me ha ocultado no objetos singulares, pero si ese todo mismo del cual me siento como un miembro y que, Cuanto más trataba yo de saber sobre lo particular, tanto más incomprensible se me ha convertido. Aquí, incontestablemente, deben adquirirse las grandes convicciones que mantienen en pie la conciencia humana y sin las cuales la vida carece de objeto y queda, por tanto, privada de toda dignidad y consistencia. Todas las ciencias de las que hasta ahora me he ocupado se apoyan en presupuestos que en ellas mismas no son justificados. Las disciplinas matemáticas se desenvuelven por sí mismas sin mayor dificultad pero la matemática no se comprende a sí misma, puesto que no da justificación alguna de sí misma, de su misma posibilidad, y en cuanto tratara de fundamentarse a sí misma, debería por ello mismo salir de sí misma, debería abandonar el terreno sobre el cual solamente puede lograr sus propios resultados. Fuera de la matemática, me ha tareado hasta ahora especialmente el estudio de las lenguas antiguas. A ello debo el ejercicio formal del espíritu que me hace capaz, más que toda abstracta lógica o retórica, de percibir y expresar las más sutiles gradaciones o diferencias de todo pensamiento. A tal estudio debo la ventaja inestimable de poder llegar inmediatamente hasta las grandes obras de la antigüedad y de poderme elevar y refrescar con el espíritu de que están impregnadas. Pero cuanto más profundamente he logrado aferrar estas lenguas modelo y he investigado sobre su estructura, tanto más he sentido la necesidad de penetrar en la naturaleza misma de tan maravilloso instrumento, de un instrumento tal que, convenientemente utilizado, expresa con seguridad infalible el pensamiento y que, por lo que al sentimiento se refiere, es lo suficientemente delicado para expresar el más suave suspiro y lo bastante fuerte para dar expresión a la tremenda tempestad de las pasiones más violentas. ¿De dónde surgió el lenguaje? ¿Cómo se formó? ¿Cómo brotó en los hombres? ¿De dónde surge la fuerza que este instrumento crea no antes de su empleo, sino inmediatamente en el uso mismo? Instrumento de tal naturaleza que yo utilizo no con las manos ni con los órganos exteriores, sino inmediatamente con el espíritu mismo, en el que realmente habito, que yo animo, en el que me muevo libre y sin obstáculos. Problema de la finalidad de la naturaleza y del hombre. En primer lugar, he echado también una mirada a los objetos de la naturaleza que están fuera de mí y que me rodean. He conocido los principios elementales de la física, He adquirido las intuiciones primeras y los conceptos iniciales de los fenómenos más universales de la naturaleza, he aprendido las leyes de la gravedad, de la presión, de la materia, he visto los efectos de la luz, del calor, del magnetismo y de la electricidad. También he escuchado explicaciones de todos estos fenómenos. Para algunos de ellos, como la gravedad, se encontraron causas inmateriales y otros se atribuyeron a elementos, como se dice, sutiles e imponderables. Pero si yo concedo todas estas fuerzas y elementos materiales, si incluso concedo de lo que yo en modo alguno me siento persuadido desde todo punto de vista que estos elementos y estas fuerzas explican efectivamente los fenómenos, siempre me brota todavía una pregunta, ¿de dónde y por qué surgen estas fuerzas y estos elementos? ¿Qué necesidad de existir tienen? ¿Por qué se dan tales fuerzas y elementos? Concedo que la luz se forme o consista en vibraciones del éter. Pero este éter que se encuentra derramado en el universo, Sé yo decir tal vez qué fundamento de existencia tiene. Él es para mí algo tan contingente, que no lo comprendo, y, por consiguiente, ningún fenómeno puede resultarme realmente explicado por él. También me he preocupado de observar la historia natural, y si esta multiplicidad inexaurible de colores, formas e imágenes, con la cual la naturaleza orgánica parece jugar, conmovió ya mi sensibilidad de niño. Si más tarde creí poder presentir una ley estable que pudiera guiar mi espíritu a través de este laberinto e indicarme el sendero seguido por la naturaleza creadora, me quedó siempre insatisfecha una pregunta, ¿por qué de todos modos existen estos seres? ¿por qué existen plantas? ¿por qué hay animales? Me dicen, son solamente peldaños sobre los que la naturaleza se va elevando hasta llegar al hombre. Así, pues, en el hombre encontraré la respuesta a todas las preguntas y la solución de todo enigma. Y ya por ello mismo me inclinaré a sentir con quienes hace tiempo dijeron que el objeto único de la ciencia última, capaz de responder a toda pregunta, el objeto único de la filosofía es el hombre. Pero si el hombre es innegablemente el punto de llegada y por eso la meta de todo devenir y de toda creación, me es permitido por ello proclamar al hombre como el último fin. Podría hacerlo si fuera capaz de mostrar lo que aquel ser, que ha pasado como causa a gente a través de todos los peldaños del devenir, ha querido realizar con él pero puedo mostrarlo. Podría pensar ese ser como algo originariamente ciego, luchando a través de los peldaños del devenir para llegar a la conciencia de sí mismo, y el hombre sería, consecuentemente, aquel momento, aquel punto en el que la naturaleza, hasta este momento ciega, habría llegado a la autoconciencia. Pero precisamente esto no puede ser. La conciencia de nosotros mismos no es en modo alguno la conciencia de la naturaleza que ha ido transcurriendo por todo. Es precisamente solo nuestra conciencia y no incluye en modo alguno en sí una ciencia de todo el devenir. Este devenir universal nos es siempre tan extraño e impenetrable como si jamás hubiera tenido relación con nosotros. Por tanto, si en este devenir se logra algún fin, ello ocurre a través del hombre, pero no para el hombre, puesto que la conciencia del hombre no es igual que la conciencia de la naturaleza. Pero, se contesta, Ciertamente, el fin último y más alto no reside en la facultad cognoscitiva humana. Si la naturaleza le resulta al hombre impenetrable y si, a su vez, el hombre es extraño para la naturaleza, la cual va más allá del hombre y de sus obras, y para la que el hombre mismo no tiene por tanto ningún significado, el motivo de todo ello está precisamente en el hecho de que el hombre sea desligado de la naturaleza y de que él, como la experiencia nos enseña, no había sido determinado a ser la meta o fin de un proceso independiente de él mismo, sino más bien está ordenado a ser él iniciador y autor de un proceso nuevo, de un segundo mundo que se levanta sobre el primero. El fin específico del hombre se encuentra precisamente en aquello que él debe ser, a través de la libertad de su voluntad, en este otro mundo. El hombre era meta de la naturaleza solamente en la medida que estaba destinado a superarla en sí mismo, a ir más lejos y a iniciar una nueva serie de acontecimientos para sí mismo. Problema del sentido de la historia. Pero la libertad de la voluntad que acabo de atribuir al hombre, en la esperanza de ir más allá, desplazando el fin último, y poder llegar al fundamento verdadero del mundo, y de la cual debería ahora esperar la solución del gran enigma, se convierte ahora ella misma en un nuevo y mucho mayor enigma y arroja al hombre de nuevo, si ello es posible, en una ignorancia mayor de la que se encontraba en relación con la simple naturaleza. Pues si considero en su conjunto las actividades y los efectos de esta libertad, ya que también he echado una mirada general sobre la historia, antes de dedicarme al estudio de la filosofía, este mundo de la historia presenta un espectáculo tan desolador, que me hace desesperar de lograr descubrir un fin y, con mayor razón, una verdadera razón del mundo. Realmente, si todo otro ser de la naturaleza es en su lugar o en su peldaño aquello que debe ser, y consiguientemente realiza su fin, no ocurre lo mismo con el hombre. El hombre, puesto que puede realizar aquello que debe ser únicamente con conciencia y libertad, sería un ser sin sentido ni fin al menos para sí mismo, mientras, inconsciente de su propio fin, fuese arrastrado hacia una meta que no conoce por este devenir prodigioso e ininterrumpido que llamamos historia, y, puesto que él debería ser el fin de todos los demás seres, entonces todos los demás seres se convertirían, a través del hombre, en seres sin un fin. Preguntas radicales, ¿por qué existe algo en absoluto? ¿Por qué no es la nada? La naturaleza entera se fatiga y está empeñada en un trabajo incesante. Por su parte, tampoco el hombre reposa. Como un viejo libro dice, no hay nada bajo el sol que no esté cargado de fatiga y de trabajo, y no se entrevé que algo que se intenta realmente sea conseguido del todo, es decir, algo en que uno pueda permanecer plenamente satisfecho. Una generación desaparece y le sigue otra, la cual a su vez desaparece también. En vano esperamos que ocurra algo nuevo en que nuestra inquietud encuentre finalmente su meta final. Todo lo que ocurre solamente acontece para que de nuevo pueda ocurrir otra cosa, la cual, a su vez, caminando hacia otra, se convierte inmediatamente en pasado. En el fondo, pues, acontece todo en vano y en toda acción, en toda fatiga y trabajo del hombre no hay más que vanidad, todo es vano, porque es vano todo lo que no tiene un verdadero fin. Lejos, por tanto, de ser el hombre y su obrar lo que hace comprensible el mundo. El hombre mismo es el ser más incomprensible, y me constriñe inevitablemente a convencerme de la infelicidad de todos los seres, convicción expresada. Desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días por tantas voces dolorosas. Precisamente él, el hombre, me empuja a la suprema pregunta llena de desesperación, porque realmente existe algo, porque no es la nada. Que ahora exista una ciencia capaz de responder a estas preguntas y nos arranque de la desesperación es indudablemente una aspiración urgente, más aún necesaria, aspiración no de este o aquel individuo, sino de la naturaleza humana misma. ¿Y qué otra ciencia debería ser capaz de dar tal respuesta? La filosofía. Pues todas las demás ciencias que los hombres conocen y que ellos han cultivado o inventado tienen cada una su tarea precisa y ninguna da respuesta a esta pregunta suprema y universal. No habría, pues, acerca de ello duda alguna, la filosofía es la ciencia en sí misma y en todo tiempo más digna de interés, porque por medio de ella todo otro saber alcanza su cumbre suprema y su mayor consistencia. Si yo no soy capaz de responder a aquella pregunta última, entonces todo lo demás cae para mí en el abismo de un nada sin fondo. Esta pregunta no ha surgido únicamente ahora en nuestro tiempo por primera vez, y la necesidad de la filosofía tampoco es sólo de hoy. Los tiempos actuales y la conciencia de la verdad. Lo que Horacio dice de los héroes, fuere fuerte ante Agamemnona, vale también para los buscadores de la sabiduría. No solo bajo los plátanos del Iliso, también bajo palmeras y a lo largo del Ganges y del Nilo han caminado espíritus filosóficos, aunque de allí ninguna palabra clara y decisiva nos haya llegado, a lo sumo voces confusas. Pero ya los filósofos griegos, desde los más antiguos hasta los más recientes, Pitágoras como Platón, Conocieron preguntas por las que creyeron valía la pena ir hasta los confines de la tierra conocida para obtener respuestas, así como Sócrates moribundo urgía a sus discípulos a ir a preguntar sobre la sabiduría incluso entre los bárbaros. ¿Y cuántos siglos y qué llenos de rico contenido han transcurrido desde entonces para el espíritu humano? El Oriente y el Occidente, primero a través del cristianismo trasplantado a Europa y luego, en tiempos más recientes, por medio de lazos mundiales ilimitadamente ensanchados, no solamente han logrado entrar en contacto, sino que se han visto casi obligados a compenetrarse en una misma conciencia, una conciencia que solo ya por esta razón debía ser ensanchada a conciencia mundial. Cuánto no ha hecho el solo espíritu alemán por la filosofía desde la Edad Media hasta hoy. Y, sin embargo, hemos de admitir que quizá no ha habido un tiempo, como precisamente es el nuestro, en que se haya sentido tan fuerte y urgente la exigencia de una filosofía que comprenda realmente los grandes objetos, sin contentarse con meras fórmulas, un tiempo, como lo es precisamente este tiempo nuestro, en el que nosotros podamos aparecer tan conscientes de la meta específica de la filosofía. Cuando por largo tiempo las cosas del hombre se han mantenido en el marco de una cierta uniformidad, entonces las convicciones necesarias para la vida, las cuales precisamente por su necesidad se hacen valer independientemente de toda filosofía, se convierten en una especie de dulce costumbre, y por eso, en tales tiempos, no hay demasiada preocupación por un examen de principios. Y cuando las doctrinas y principios mantenidos largo tiempo han perdido consistencia, más aún, han perdido fundamentalmente su fuerza originaria, entonces todo esto es tratado como misterio. Por temor a destruir el cómodo estado de cosas se evita ir a las raíces de las cosas o decir abiertamente que las fuerzas morales y espirituales por las que el mundo, aunque sea solo de modo rutinario, ha seguido manteniéndose en pie han sido ya hace tiempo enterradas por el progreso de la ciencia. Una tal situación puede a menudo durar un tiempo increíblemente largo, tal vez precisamente por el hecho de que la inconsistencia de la fe anterior según los conceptos precedentes es tan evidente, que los espíritus más fuertes no creen que valga la pena ponerlo al descubierto y abandonan a las cabezas más débiles, incapaces de crear cualquier cosa la tarea de manifestar claramente lo que ya no era misterio desde hacía tiempo para los buscadores profundos, a saber, que para estas verdades, consideradas como intocables, no es ya posible encontrar un puesto en la conciencia del tiempo actual. Así la mayoría de las veces se produce gran clamor, no tanto sobre la cosa misma que desde hacía tiempo no se podía ocultar y que ahora tampoco se puede negar, cuanto sobre el indecoroso descaro con que es expresada. Pero el que sabe mirar más profundamente reconocerá en todo esto solamente una verdadera necesidad, la exigencia de llegar a ser consciente, de modo nuevo, de los principios que mantienen en pie la vida del hombre. No tanto aquellas verdades, cuanto la conciencia en la que ellas, como se dice, no encuentran ya un puesto es lo que ha quedado anticuado y debe dejar el puesto a una conciencia nueva y más comprensiva. El cambio a esta nueva conciencia no puede, sin embargo, efectuarse sin perturbación, más aún, sin un abandono momentáneo de la posición anterior. En esta conmoción general no existirá durante largo tiempo ya nada estable, a donde uno pueda aferrarse y sobre lo cual uno pueda construir. Las bellas y felices ilusiones de un tiempo pasado desaparecen ante la verdad inexorable. Verdad, pura verdad es lo que el hombre exige y lo que solo ansía en todas las situaciones y estructuras de la vida, y solamente alegría puede causar si llega un tiempo nuevo en él. Que abiertamente se declara la guerra a toda mentira y engaño, en el que se establece como principio básico que la verdad debe ser pretendida a cualquier precio por doloroso que sea. El espíritu alemán, desde hace más de medio siglo, con la crítica de la razón pura de Kant ha aportado una búsqueda metódica sobre los fundamentos de todo saber, más aún, de todo principio de la existencia y de la vida humana misma, y, con ello, ha librado una batalla con tal ardor e insistencia, de escenas tan cambiantes, con fuego tan nutrido, como jamás batalla alguna fue librada. Lejos de nosotros, sin embargo, lamentarnos de ello, quisiéramos solo animar a los alemanes a seguir luchando esta ardua batalla, sin desanimarse, hasta no haber conseguido el gran triunfo. Pues cuanto más evidentes aparecen la discordia, las divisiones, el desenlace de síntomas amenazadores para nuestro tiempo, tanto más seguramente el hombre verdaderamente preparado puede reconocer en todo ello el pronóstico de una creación nueva de una gran regeneración sólida, que no era de ningún modo posible sin dolorosos lamentos y a la que debía preceder la destrucción de todo lo que se había podrido y era ya dañino y ruinoso. Pero esta lucha debe tener un término, porque no puede darse, como muchos piensan, un progreso indefinido, es decir, sin meta, término y sentido. La humanidad no va adelante indefinidamente, sino que tiene una meta por lo que es preciso esperar un cierto punto en el que el esfuerzo por saber encuentre su meta tan largamente buscada, donde la inquietud muchas veces milenaria del espíritu humano alcance su paz, donde el hombre finalmente llegue a ser el dueño del órgano específico de sus conocimientos y de su saber, donde sobre todas las regiones del saber humano, que hasta ahora están divididas y se excluyen las unas a las otras, el espíritu de reconciliación universal se extienda como un bálsamo capaz de curar todas las heridas que el espíritu humano se ha hecho a sí mismo en su lucha apasionada por la luz y la verdad, heridas por las que nuestro tiempo en parte todavía está sangrando. Es prometerse demasiado de la filosofía puede tal vez alguien objetar ante nuestras últimas afirmaciones si se cree posible una regeneración de nuestra época por medio de ella, la filosofía más bien ha caído en descrédito, por ninguna parte se aprecia aquella participación general y aquel entusiasmo por la filosofía que ella conoció en tiempos antiguos. Puede ser que, favorecido por circunstancias casuales, se haya impuesto en el pasado por largo tiempo un modo de filosofar que ha podido ocasionar en algunos hombres sinceros una cierta aversión contra la filosofía. Probablemente deriva de tal tiempo toda una clase de sabios respetables que creen poder pasar sin ninguna filosofía y abiertamente lo pregonan. Pero en estos casos, a menos que no añadan como compensación del mero saber histórico una sensibilidad clásica antigua se nota bien pronto el defecto de una formación más profunda. Pero si yo veo en la filosofía el medio de salvación para la ruina de nuestro tiempo, no pretendo con ello, naturalmente, una filosofía enclenque, ni un mero artefacto, sino que quiero expresar una filosofía fuerte, una filosofía tal que sea capaz de confrontarse con la vida y que, lejos de sentirse impotente ante la vida y su realidad prodigiosa y lejos de ocuparse del triste servilismo de meras negaciones y destrucciones, saque de la realidad misma su fuerza y por lo tanto produzca a su vez algo operante y consistente. Necesidad de la filosofía, insustituible por la poesía. Es fácil sin embargo que alguien diga, ninguna ciencia y por tanto tampoco la filosofía tiene poder para armonizar de nuevo las estridencias hirientes de este nuestro tiempo, no habría que esperar más bien de la poesía la salvación y la recomposición de nuestro tiempo. Pero la historia nos demuestra palmariamente que un tiempo feliz, Pacificado por sí mismo y satisfecho, es el que por sí mismo se expresa manando de la poesía, que al mismo tiempo la poesía es el producto natural de un tal tiempo de paz y respeto a todos sus intereses esenciales. Pero la historia nunca nos muestra el ejemplo de que una época profundamente desgarrada y falta de toda confianza y seguridad en sí misma haya podido ser curada o rehecha, por medio de la poesía. El misterio es para los felices, dice Schiller. Podría bien decirse que la poesía es también para los felices. Pero ¿dónde están estos felices en un tiempo que con su pasado y su presente se derrumba y que no sabe encontrar el camino hacia otro tiempo, hacia un verdadero futuro? Si en un tiempo así existe realmente un verdadero poeta, será alguien que, como Lord Byron, sepa aunar en su espíritu todo lo inarmónico de su tiempo y enracimarlo en un gran todo artístico, pero extremadamente subjetivo. Los espíritus más modestos se verán obligados a afrontar lo materialmente horrible, incluso lo repugnante, para que la poesía parezca ser algo ante la realidad. Pero, sobre todo esto no es necesario que yo me pronuncie ahora, el juicio sobre nuestra época acerca de la poesía, al menos en lo que atañe a Alemania, ha sido ya formulado por otro, el cual, no apreciando demasiado la filosofía, espera únicamente que por revoluciones políticas surja una poesía fresca y sana. Puede quedarse con su opinión, sobre la que yo no tengo motivo de profundizar. Pero una pregunta general sí que quisiera hacer, ¿Cómo puede alguien que no presta atención alguna a un elemento tan esencial de la literatura alemana como es la filosofía arrogarse la pretensión de profetizar sobre el futuro de la literatura alemana misma? Realmente la filosofía ha penetrado tan profundamente. En todos los recovecos del tiempo y de la literatura, y, en concreto, ha desarrollado una relación tan profunda e íntima con la poesía, que en adelante ambas pueden tener solo un mismo destino, y así como antes la poesía precedió a la filosofía, teniendo en relación a ella, particularmente en Goethe, una relación profética, ahora la filosofía que renace está destinada a hacer brotar una nueva época para la poesía, y ello ya en cuanto que la filosofía restituye a la poesía como fundamentos. Necesarios los grandes objetos en los que nuestra época había perdido su fe, puesto que antes ya había perdido la posibilidad de comprenderlos. El problema del cambio de sistemas filosóficos. Ahora bien, un verdadero maestro de la filosofía no ha de aguardar a recoger las objeciones de otros contra la eficacia que espera de ella, sino que es su propio deber, si ha indicado los aspectos sublimes de la filosofía, mostrar también el lado oscuro y decepcionante de la misma, para que nadie se engañe. Materia suficiente para consideraciones melancólicas sobre la filosofía nos la da ya una mirada a lo que hasta ahora ha sido su propia historia, y consiste en la circunstancia misma de que hasta ahora ningún modo de filosofar o, como ahora se dice, ningún sistema filosófico ha podido imponerse y mantenerse con largo alcance. Afirmo que es deber del maestro decir que hay un aspecto de la filosofía que asusta más que atrae. Pues quien considere cuántos han naufragado en este mar lleno de escollos, como algunos desprovistos de verdadera vocación para la filosofía han destrozado el meollo de su vida en un esfuerzo inútil y equivocado y han vaciado su propio interior, quien además, dejando incluso de lado los templos de la sabiduría de escuelas filosóficas de otros tiempos que han quedado desiertos, camine entre dispersas lápidas fúnebres de sistemas pasados, quien en tiempos más cercanos se dé cuenta de cómo la escolástica, sometida durante toda la Edad Media a un poder celoso, y todavía favorecida en la época de la Reforma por jefes y maestros de ambas iglesias, ha debido sucumbir más tarde en el siglo XVII sin grandes resistencias frente a la filosofía de Descartes que todavía era, frente a aquella, como menor de edad, sino en las escuelas si sí, en el sentir general y en modo tan rápido y radical que se llegó incluso uno a sentir ingrato frente a ella y fue necesaria nada menos que la autoridad de Leibniz para darle en algún modo de nuevo honor quien considere como el ingenioso sistema de Leibniz ha dominado las escuelas alemanas por largo tiempo bajo la interpretación dada por Christian Wolff y que, sin embargo, en cierto modo había desaparecido y contaba ya solo pocos seguidores dispersos cuando la crítica de la razón pura kantiana le dio el golpe científico final y como antes ya había debido incluso ceder el puesto la filosofía que acabamos de recordar a una vulgar filosofía popular sin principios básicos y sin estrella orientadora, como luego todavía el así llamado criticismo que acabamos de nombrar, que por mucho tiempo gozó de autoridad verdaderamente ilimitada podría decirse incluso tiránica, hoy día es apenas conocido por muchos que se glorían de estudios y conocimientos filosóficos, y todavía menos llega hoy a ser comprendido, habiendo llegado a perder toda influencia real en relación a los grandes interrogantes de la vida. Como el imponente Fichte, autor del idealismo trascendental, cuya aparición llegó como rayo que por un momento tiró por tierra los polos del pensamiento y que también como un rayo desapareció de nuevo, apenas encontraría en el pensamiento alemán contemporáneo el lugar sobre el que él mismo fundó su sistema, tanto que uno encuentra dificultad en hacer conocer los pensamientos fundamentales de su doctrina. Quien luego se dé cuenta de cómo, después de un cierto tiempo de desarrollo feliz, donde con la lograda superación de la oposición entre mundo real e ideal, todos los límites del saber anterior resultaron liquidados y se había logrado al fin una ley unitaria para el mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu, y cómo entonces al mismo tiempo la naturaleza misma parecía venir al encuentro del nuevo conocimiento a través de aquella serie de descubrimientos brillantes y deslumbrantes que siguió al primer descubrimiento del galvanismo, como entonces, digo, utilizando una expresión de Goethe, pareció que había descendido un verdadero firmamento de saber. Quien note, sin embargo, como después de tal época ha venido una nueva oscuridad, de manera que lo que comenzó siendo majestuoso ha acabado minúsculo, quien sea capaz de reconocer todo esto y medite realmente, ese tal podría quedar invadido de melancolía ante la vanidad de todos los esfuerzos de los hombres por lograr aquel altísimo saber que la filosofía pretende y podría encontrar una profunda y amarga verdad en las palabras que Goethe pone en el Fausto en boca del espíritu de negación. Oh, créeme a mí, que por muchos milenios he mordido este duro alimento. Desde la cuna hasta la fosa. No hay hombre que dijera la antigua levadura. Crea uno de los nuestros, todo esto ha sido hecho solamente para un dios. Él se encuentra en un esplendor eterno. Mientras que a nosotros nos ha dejado en las tinieblas y para vosotros surge solo día y noche. Esta variedad, este cambio de sistemas que no son solamente diferentes, sino opuestos entre sí, es un fenómeno que en todo caso descubre. La naturaleza del todo particular de la filosofía. Ahora bien, si no queremos renunciar a reconocer plenamente este carácter especial, hemos de tomar en seria consideración este fenómeno y, si es posible, comprenderlo a partir de la naturaleza de la filosofía misma. Las filosofías y el filosofar auténtico. No puede uno dejar de lado el hecho de tal variedad de sistemas filosóficos, diciendo que toda filosofía al fin y al cabo siempre es filosofía, como toda especie de fruta es fruta, pues no resultaría extraño rechazar un racimo de uva u otra especie de fruta porque alguien desea solo fruta, no esta fruta. Yo no creo que la objeción que brota contra la filosofía desde la observación de la variedad de sistemas filosóficos se pueda esquivar solo con esta especie de comparación. Ante todo, no está claro que uno que desea fruta deba aceptar todo tipo de fruta, puesto que, si alguien bajo esta denominación le pone delante peras salvajes comestibles solamente después de cocidas, tendría aquel razón para decir que esto no es fruta, mientras que él había pedido fruta, es decir, algo que fuese realmente apetecible. Del mismo modo un sediento que pide agua no está por ello obligado a aceptar agua fuerte, puesto que él había pedido algo bebible, no algo solo física y mecánicamente bebible, sino algo aceptable como bebible por su gusto, algo potable. En segundo lugar, no es cierto que aspiremos simplemente a la filosofía genéricamente. Podría darse esto tal vez en la mente de aquellos padres o tutores que recomiendan a quienes están bajo su tutela escuchar en la universidad también algo de filosofía, una cualquiera ya que ello es parte de la educación necesaria o porque además así podrán adquirir una cierta práctica en saber argumentar lógica y dialécticamente o, como suele a veces decirse, para estructurar con un cierto orden la cabeza. Realmente todos quieren saber algo de filosofía y algunos que se dan aires de despreciar la filosofía y no les habría malo si alguien les dijera que no saben componer una marcha o hacer versos latinos, se sentirían sin embargo profundamente ofendidos si alguien les dice que tienen una cabeza no filosófica. Pero precisamente si alguien dijera que él no quiere o no piensa proponer filosofía genéricamente, sino la filosofía auténtica, la filosofía que realmente es tal y que por tanto perdura, seguramente ese tal sería el primero en estar dispuesto a rendir justicia a los desarrollos anteriores, todos los cuales deben encontrar su meta en la filosofía verdadera. Este será quien sienta mayor miedo precisamente a levantar la sospecha de que pretende que sus oyentes se dejen cultivar únicamente por un solo sistema y que permanezcan en la ignorancia respecto a los demás puntos. De vista fuera de aquello, a lo sumo, que sean informados de tales puntos de vista diferentes solo parcial y tendenciosamente. Nada sublevaría tanto a un espíritu joven y apasionado por la verdad como la intención de su propio maestro de querer cultivar a sus oyentes únicamente para un único y especial sistema y de arrebatarles la libertad de la búsqueda a base de embaucarlos. Por ello, yo he hecho preceder a todas mis anteriores exposiciones sobre filosofía un estudio del desarrollo genético de los sistemas filosóficos desde Descartes hasta los tiempos recientes y desde entonces se han propuesto y escrito muchos estudios similares de este tipo. Es una pena, sin embargo, que en muchos de ellos haya prevalecido el espíritu parcial demasiado evidentemente. Desgraciadamente en muchos ambientes la filosofía poco a poco se ha ido convirtiendo en asunto partidista y, en ese caso, ya ni interesa la verdad misma, sino la defensa de una opinión. Por esta vez voy a limitarme a partir de Canto, mejor, puesto que en el fondo de la filosofía kantiana se encuentra la antigua metafísica, la cual no era propiamente un sistema en el sentido en que a partir de Descartes se habla de sistema, Partiré de esta última. La metafísica precedente era más bien, en cierto modo, la filosofía común alemana dominante en las escuelas igual que en Alemania se puede hablar de un derecho común germánico, la cual se mantuvo todavía después de la aparición de los sistemas mencionados, puesto que jamás los sistemas completos, el kantiano, por ejemplo, sino solo a los sumo partes de los mismos, fueron acogidos en la filosofía común. Por este motivo yo partiré de la precedente metafísica para hacer ver cómo a consecuencia de los desarrollos necesarios, debía llegar al punto de distinguirse en positiva y negativa, pero, al mismo tiempo, para reconocer que en la confluencia de estos dos lados se encuentra su realización más plena y desde todos los puntos de vista satisfactoria. Se dan ustedes cuenta que recojo de nuevo aquí un punto de vista ya elaborado en una exposición precedente donde he tratado de la exposición de la filosofía positiva misma. Este punto de vista pretendo fundamentarlo y explicarlo más extensamente ahora. Pero, puesto que esta vez la filosofía negativa o racional encontrará aquí expresión solamente en lo referente a sus fundamentos generales, su idea y método, sin ser ampliamente desarrollada, entonces a este propósito intentaré otra deducción de esta ciencia, probablemente más comprensible para muchos de ustedes. Lección segunda, filosofía y libertad. Dificultad, claridad y oscuridad en filosofía. Antes de comenzar el desarrollo propiamente dicho, quiero todavía hacer algunas indicaciones generales sobre el modo de escuchar las disertaciones filosóficas. Nada es tan corriente, a propósito de disertaciones filosóficas, como oír lamentarse de su ininteligibilidad. Se es injusto con más de un maestro, cuando se imagina que la culpa está en su incapacidad personal de expresarse claramente, que lo que ocurre es solamente que le falta el don de discutir con claridad, mientras que la culpa reside más bien precisamente en la cosa misma pues donde el contenido es en sí mismo incomprensible y confuso, en tal caso ningún arte para exponer las cosas podría hacerlo comprensible. En primer lugar, se debería preocupar uno por la comprensibilidad del asunto mismo y luego se daría por sí misma la comprensibilidad de la exposición. A este propósito es válido también lo que Goethe dice. La inteligencia y el sentido justo se presentan a sí mismos sin necesidad de mucho arte. Lo verdadero no es de tal naturaleza que pueda encontrarse solamente con esfuerzos innaturales o que tenga que ser expresado con palabras y fórmulas innaturales. La mayor parte de la gente echa a perder su primer encuentro con la filosofía a causa de la tensión innatural que ponen por creer que esta es la postura justa de entrar en contacto con ella. A muchos les ha ocurrido con la filosofía algo semejante a lo acaecido a algunos hombres que estaban ya acostumbrados a convivir exclusivamente con personas de su mismo sentir y pensar y cuando luego tienen que tratar con personas de nivel más elevado o comparecer ante uno de los llamados grandes de este mundo, se comportan de manera inadecuada, torpe e innatural. Realmente se cree que a la esencia de la filosofía pertenece un modo tal de comportarse, que en última instancia se juzga el nivel de dominio científico por el grado de revueltas y contorsiones innaturales en el que una filosofía cae. Sin embargo, por el contrario, es necesario que todos se persuadan de que todo lo que hay que expresar solamente de modo complicado y oscuro, por ello mismo ya no puede ser lo verdadero y... Justo. Un antiguo dice, lo verdadero es fácil. No quiere ello decir que nos venga al encuentro sin esfuerzo alguno por nuestra parte puesto que precisamente encontrar esto fácil y sencillo es lo más difícil y muchos resultan incomprensibles precisamente por no haber encontrado esta simplicidad. La mayoría cree que lo verdadero, para ser tal, debe ser difícil, pero cuando lo verdadero es encontrado resulta que tiene siempre en sí algo del huevo de Colón. Una obra de arte perfecta, un cuadro de Rafael, se presentan como algo realizado sin fatiga, como si hubiera surgido espontáneamente y todos piensan que el cuadro no podría ser de otra manera. Pero solo el artista sabe cuánto debió arrojar para lograr este punto de claridad luminosa y de comprensibilidad. La diferencia entre el mero amanuense y el verdadero artista consiste en el hecho de que el primero se queda bloqueado justamente en el umbral del arte y de la ciencia sin entrar propiamente nunca en ellas, mientras que el segundo, habiendo penetrado y yendo más allá, llega a la libertad y se desenvuelve con dominio en un arte libre. Armense ustedes de valor para la filosofía. La filosofía no tiene nada que ver con algo que fuera una carga o un yugo pesado impuesto sobre el espíritu humano, su carga debe ser ligera y su yugo suave. Platón no se crucifica a sí mismo, como algunos filósofos actuales, de él se puede decir lo que se dijo de Orfeo, que solo con los sencillos sonidos de su música logró mover rocas y fue capaz de domesticar con la filosofía los monstruos más salvajes. Así, pues, el esfuerzo primero debe ponerse en favor de la inteligibilidad objetiva y de la claridad del asunto mismo, ya que la inteligibilidad subjetiva admite muchos grados diferentes y si lo verdadero solo puede ser aquello que es comprensible en sí mismo, no se sigue de ahí lo contrario, que lo inteligible por el mero hecho de serlo sea lo verdadero. Lo banal y cotidiano es evidentemente lo inteligible para todos, y en la filosofía se da una inteligibilidad que, por el contrario, a los principiantes y precisamente a las cabezas mejores los lleva al desconcierto. Yo sé, por ejemplo, de uno a quien un maestro bien intencionado, cuando creyó llegado el tiempo de hacerle ocuparse de filosofía, le puso entre las manos una obra importante de la filosofía popular del tiempo, la lógica y metafísica de Feder. Tal libro lo sumió en el más profundo pesar, porque creía no comprenderlo, ya que lo que entendía le parecía demasiado banal para poder ser el contenido verdadero del libro, y así, a causa de la excesiva claridad del libro, acabó renunciando a comprender jamás algo de filosofía. Pero cuando más tarde el mismo maestro le puso en las manos los aforismos de Leibniz, conocidos bajo el nombre de Cisis Ingratiam Principis Eugenii, escritos para el ilustre duque Eugenio de Saboya y que contienen los fundamentos de la monadología aquella. Misma persona se armó nuevamente de valor y pensó que tal vez era realmente posible comprender algo de filosofía. Es cierto que no se puede determinar un nivel general de inteligibilidad al que todos tengan acceso, y quienes llegan a tratar la filosofía de manera forzada son precisamente los que luego encuentran difícil lo sencillo y lo no enredado. Es como si uno estuviera a lo largo del día caminando en el interior de una rueda giratoria y al atardecer ya no sabe adaptarse al movimiento habitual y natural. A un individuo así deshabituado habría que tratarlo como Sócrates a los alumnos que le llegaban de la escuela de los sofistas y a los que él, con preguntas sencillas, quitándoles humos de la cabeza, trataba de habituarlos de nuevo a lo sencillo y sano. Pero en el planteamiento de nuestras instituciones universitarias no hay nadie que se preocupe hasta ahora de un tratamiento semejante. Si la filosofía en general lleva fama de una cierta incomprensibilidad, entonces es tal vez más importante tener en cuenta los medios habituales de apoyo y explicación que se utilizan para hacerse más comprensible en una disertación. También sobre esto quisiera yo decir algo sobre el modo de seguir las lecciones de filosofía. Como medios auxiliares de la disertación oral preferentemente se utilizan manuales escritos escritos por uno mismo o por otros que el disertante utiliza como fundamento y comenta o aclara. Ahora bien, como fundamento de mis disertaciones, al menos de las presentes, no puedo yo poner un libro ni ajeno, ni propio. El contenido mismo de estas disertaciones no es apto para recibir la forma de un manual escrito. No consiste en una serie de tesis o axiomas ya elaborados, fijos y organizados en determinado orden, sus resultados brotan en un constante proceso hacia adelante, siempre muy libre y vivo, y en movimiento incesante, cuyos momentos no es posible encerrar y fijar en la memoria, sino en el espíritu. Las disertaciones completas se deberían imprimir cuando fueran puramente científicas, esto es lo que ocurre realmente aquí, yo debo dejar decidir a mis señores oyentes, si después de esta aclaración desean todavía servirse del otro medio habitual o si tal vez lo creen inútil, me refiero al método tan usado de tomar apuntes, justificado por muchos especialmente por el hecho de que da la posibilidad de detenerse en cualquier punto concreto según uno lo vea necesario y de poder volver a recorrer. Siempre de nuevo el proceso entero de desarrollo de los diversos momentos. Por ello, faltando además un libro de texto, no tengo nada que objetar, sino que comprendo el hecho de coger apuntes, especialmente si ello sirve realmente para la repetición y todo el trabajo no se reduce a una simple transcripción. Por otro lado, no puedo negar. Que el tomar apuntes de disertaciones filosóficas lo he podido aprobar solo limitadamente siempre, bajo muchas condiciones, no por causa del mal uso posible, sino sobre todo por considerar la protección de que deben gozar arte y ciencia, estando la ciencia detrás del arte. Pues si en esta metrópoli de la cultura alemana, como he denominado plenamente convencido a Berlín, se colocara en una plaza pública una obra de arte plástica, no habría nadie, incluso entre la clase de la plebe más baja, capaz de estropear, ensuciar o cubrir de fango tal obra de arte, inmediatamente después de su inauguración tanto ha adelantado ya desde hace tiempo la cultura y educación general, y no sería ya necesaria ni la ley, ni la previsible indignación general para impedir tal. Ultraje. Pero si una obra de arte científica es propuesta en disertaciones públicas, entonces parece que una sucia y andrajosa manera de hacer libros, deformante y contaminante, no tiene que temer ni una manifestación de indignación ni la aplicación de leyes existentes. Más, como he dicho, no por posibles abusos de tal especie, sino del todo independiente de esto, la transcripción de disertaciones filosóficas me ha parecido siempre un medio equívoco de asegurarse la comprensión de un desarrollo científico. En una transcripción meramente mecánica hay que preocuparse de que mientras uno piensa solamente en captar la palabra del maestro, pueda perderse por ello mismo la síntesis y el conjunto del pensamiento mismo, y luego resulte inútil esforzarse en recuperarlo de nuevo a partir de un cuaderno defectuoso de apuntes. Una vez preguntaron al conocido filósofo Antístenes, uno de los más importantes de la escuela cínica, qué era necesario para poder frecuentar sus lecciones. El filósofo respondió al alumno que preguntaba. Que era necesario un biblario Kainou, un grafeibo Kainou y un pibnaco Kainou, un librito nuevo probablemente para copiar, un estilete nuevo y una tablilla nueva probablemente para transcribir, así habría que entender tales palabras, y el estudiante, si nos lo imaginamos como aquel del Fausto, pudo quedar por el momento feliz de oír de boca del filósofo reflejada su propia opinión de que para la comprensión de una disertación filosófica era necesario solamente un nuevo estilete y una tablilla nueva. Pero el serio cínico era un pícaro como Mefistófeles, y, a pesar de no ser francés, era un experto en hacer calembours, pues si se toma la palabra Kainou como dos palabras, entonces estaba diciendo al estudiante que necesitaba un librito e inteligencia, un estilete e inteligencia, una tablilla e inteligencia, y por lo tanto, en el fondo, solamente inteligencia y que todo lo demás no tenía importancia alguna, que lo principal es el propio pensamiento espontáneo, la propia inteligencia, que es lo que uno debe usar. Es el mismo asunto que el del célebre general Montecuculi, el cual respondió al emperador que le preguntaba sobre qué era lo necesario para la guerra, ante todo son necesarias tres clases de cosas, primero dinero, segundo dinero, tercero dinero. El mismo Antístenes respondió a un alumno que se lamentaba de haber perdido los cuadernos de sus lecciones, debías haberlas escrito en tu espíritu, no en hojas. Se tendría la transcripción más provechosa si se anotaran, selectiva y críticamente, solo los puntos más esenciales y los puntos de conexión, los miembros de unión de toda la investigación y luego se intentase, siguiendo estos apuntes, reelaborar el todo, lo cual es posible llevar a cabo solo si queda un día libre después de cada lección. Me he dado cuenta de que con esta estructuración de las lecciones se aprovecha más que con lecciones que se siguen ininterrumpidamente y que no dan lugar a asimilar todo lo que se ha oído. Si alguien intenta reproducir para sí mismo de esta manera la disertación entera, ésta se convierte en algo nacido desde dentro de uno mismo, y este esfuerzo es además ventajoso para lograr una comprensión más crítica y penetrante de la disertación. Así, cada uno va aprendiendo a prestar atención a lo que en el desarrollo progresivo posibilita la síntesis del conjunto y en lo que son los pilares de la investigación emprendida. Mejor aún, si varios hacen esto mismo en colaboración, el uno ayuda al otro, lo complementa y así en un trabajo de colaboración es reproducido de nuevo todo el conjunto. De este modo, el todo se hará vivo de nuevo en cada uno y el contenido logrado a través de una fatiga común, profundizado en la conversación común, se convertirá a la vez en el lazo de unión de una verdadera amistad espiritual. Este es en efecto el atractivo mayor de la vida académica o, por lo menos, este debiera ser, ese estar junto con otros, con los que uno permanece unido por un fin común, pues es el caso que los hombres, al correr de la vida, difícilmente estarán ya tan unidos. La juventud filosófica y el espíritu universitario. Las cosas van bien en una universidad solo si muchos, si al menos todos los mejores y los más dotados están de acuerdo sobre aquello que en la ciencia es ante todo digno de búsqueda y de interés, de manera que se forme una especie de espíritu común científico y ante todo se forma una juventud llena de carácter, que no se tambalee en la incertidumbre. Sino que se aleje con decisión de lo vulgar, en cualquier forma que ello se presente. Ya hay bastantes mayores a quienes Lutero llamaba veletas, los cuales vuelven el manto hacia todas partes para saber por dónde sopla el viento y que, según palabras de Lutero, primero quieren ver si tiene razón Cristo o Belial. La juventud se adhiere a lo justo, a lo que ella reconoce como tal y tiene miedo de que se pierda en el vacío su mejor sentimiento. El mayor talento se hace noble a sí mismo solo por su carácter, pero un carácter se va formando solo en la lucha y defensa, en el esfuerzo común, ante todo, por lograr una meta. Precisamente este mutuo animarse y entusiasmarse de unos a otros por la ciencia es la verdadera raíz de la vida académica y sin ello toda otra alegría, en tal convivencia, se hace pronto insípida. Si la vida académica alemana se mantiene todavía en el recuerdo de muchos como un valor permanente, si el rostro de los más ancianos todavía se ilumina con el recuerdo de la universidad y de la vida allí transcurrida, ello no ocurre ciertamente por la rememoración de diversiones sensuales, sino de modo particular por la conciencia, ligada a aquel recuerdo, de un esfuerzo común, viril, por una formación espiritual y por una ciencia más elevada. No ha gozado de la vida académica aquel para quien ésta no transcurrió en ligazón íntima con compañeros de igual sentir en común esfuerzo por encontrar convicciones y luz en los asuntos supremos de la vida. Es propio también de una juventud noble, después de un alegre bullicio a la luz del sol y sin preocupaciones ni pensamientos serios a lo que en cierto modo tiene derecho el buscar también las oscuras sombras de lo serio y es esencial que, en este asunto serio, sobre su especie y objeto, no se equivoque. No es amigo real de la juventud quien trata de llenarla de la tensión y preocupación del discurrir mundano o de la marcha de la gestión del Estado mientras que la juventud debe adquirir la fuerza de sentimientos y convicciones que la guíen. La libertad de pensar y de enseñar. Igualmente, la mayor parte de las veces es solo un abuso para fines extraños y una torpeza utilizar a la juventud, como se dice, para manifestaciones en favor de la libertad de pensamiento y enseñanza. Digo que es un abuso para fines extraños, puesto que uno puede quedar perplejo al constatar cómo precisamente aquellos que hablan constantemente de la libertad de pensamiento están dispuestos a conceder solo tal libertad de pensamiento que pretenden a las propias convicciones del momento, mientras que ellos mismos se creen con derecho a acosar con todos los medios de que disponen los puntos de vista que son diferentes u opuestos a los suyos. Y por lo que se refiere a la libertad de enseñanza, uno ve cómo quienes hablan de ella encuentran tan normal que uno se deje colocar en un puesto y nutrir por una iglesia cuyos fundamentos él secretamente trata de minar en sus disertaciones y, sin embargo, no admiten una libertad ilimitada de enseñanza, ya que, por ejemplo, estarían difícilmente dispuestos a permitir apelar a la libertad de enseñanza a un profesor de teología en una facultad protestante, el cual, con inteligencia y entusiasmo, como sería perfectamente posible, pretendiera sostener la necesidad de un jefe visible en la iglesia, de un juez superior e infalible en las cosas de fe, u otros principios de la iglesia romana. Que el pensamiento y la investigación, que la ciencia y también la enseñanza, al menos dentro de los límites de lo conveniente y decente, deben ser libres se comprende ya tan perfectamente por sí mismo, que tales lugares comunes pueden tener solamente el fin de dar a entender, sin correr riesgos, que la libertad de pensamiento y de enseñanza están en peligro aquí o allá y, así, a poco costo conquistar fama de especial sinceridad y coraje. Indudablemente es preciso también entusiasmar a la juventud por el bien tan estimable y a tan alto precio logrado por Alemania y quiera el cielo y el buen sentido de nuestros príncipes que este bien no se pierda jamás por un uso inepto del mismo, pero se la debe entusiasmar solo a fin de que se esfuerce con empeño mayor por conquistar la capacidad espiritual y científica necesaria para hacer digno uso de esta libertad y para realizar aquello por lo que valió la pena conquistarla. Pues para. Lo cotidiano y trivial no se necesita libertad de pensamiento. Una revolución total de la visión que el hombre tenía del mundo, como la ocurrida con el sistema copernicano, pudo dar lugar a que los que tenían el poder espiritual de una época pasada apresaran a un Galileo y le obligaran a retractarse. El descubrimiento que eran verguizo de un mundo de animales perfectamente formados y organizados, que se revela al ojo humano únicamente a través de enormes aumentos, hubiera podido parecer, en una época anterior limitada, algo extrañamente peligroso, como si se manejaran cosas irreales. Son descubrimientos por medio de los cuales el pensamiento humano se libera y se enriquece quedando situado realmente en un peldaño más elevado. Pero si hay que leer en un autor latino declarabat o declamabat no interesa ni gana con ello nada el mundo. Si la deducción de las categorías, como desde Aristóteles hasta los últimos tiempos era costumbre y es algo que tenía su buen fundamento, hay que comenzarla con la categoría de la cantidad o con la de la cualidad como una lógica nueva ha preferido, probablemente solo porque no sabía comenzar con la cantidad, todo esto es tal vez para la escuela algo que no deja de tener importancia, pero en el mundo no cambia por ello la más mínima cosa. Por otra parte, es preciso ser ecuánimes y conceder a los poderes públicos la posibilidad de no quedar del todo indiferentes frente a los resultados del pensamiento y en concreto al menos de la filosofía. Primacía Universitaria de la Metafísica. Pues si alguna vez pudiera ocurrir que prevaleciera una doctrina según la cual lo mejor y más inteligente para los hombres fuera simplemente el comer y el beber y cosas por el estilo, es decir, una doctrina según la cual sería absolutamente rechazado de las convicciones humanas lo metafísico, si fuera posible alguna vez que una tal doctrina prevaleciese lo que yo sin embargo creo tan imposible como que la especie animal de los monos se apodere y domine sobre la especie humana y que los hombres desaparezcan para siempre de la superficie de la tierra y que los monos se conviertan así en amos del mundo si se supone que una tal doctrina llegara a prevalecer, entonces el Estado no podría hacer más que esperar con ciega resignación su ocaso, como asistiendo a él con brazos caídos. La entera construcción de las cosas humanas es comparable a la imagen que en sueños vio el rey de Babilonia, su cabeza era de oro fino, su pecho y sus espaldas eran de plata, su vientre y costados eran de bronce, sus piernas eran de hierro, mas sus pies eran en parte de hierro y en parte de arcilla. Pero como los pies se rompieron en trozos, entonces cayeron derrumbándose a pedazos hierro, barro, bronce, plata y oro, siendo como paja en la era que el viento dispersó, de modo que ya no se pudieron encontrar. Si alguna vez se pudiera quitar del Estado y de la vida pública todo lo que en ella hay de metafísico, estas realidades se derrumbarían de la misma manera. Verdadera metafísica es el honor, es la virtud, Verdadera metafísica no es solamente la religión, sino también el respeto de la ley y el amor a la patria. ¿Cuál sería el fin y el resultado de una filosofía como la que antes hemos descrito, si es que una cosa de tal género se puede llamar filosofía? Esta es la respuesta, la moral de Foulstaff en el célebre monólogo antes de la batalla. El honor me impulsa a marchar hacia adelante. Sí, pero si sí el honor, haciéndome ir hacia adelante, me empuja a la muerte. Entonces, ¿qué? El honor puede devolverme una pierna perdida. No. O un brazo. No. O hacer desaparecer el dolor de una herida. No. Entiende el honor de cirugía. No. ¿Qué es el honor? Una palabra que es una palabra: aire. Por lo tanto, el honor es aire. ¿Quién lo tiene? El que ha muerto en el combate. Pero este lo palpa. No. Lo siente. No es pues sensible. Para el que ha muerto no lo es. Pero acaso vive el honor con el que sobrevive. No. ¿Por qué no? La calumnia no lo permite. Entonces yo no lo deseo. Honor es solo una piedra sepulcral, y así termina mi catecismo. Con esta moral de Foulstaff debería acabar también el catecismo de aquella doctrina, si todo elemento metafísico fuera barrido del mundo y de la fe del hombre. Ni con la matemática, con la física, con la historia natural y yo respeto altamente estas ciencias, ni con la poesía o con el arte mismo se pueden gobernar las cosas humanas. La verdadera comprensión del mundo la da solo la correcta metafísica y precisamente por ello ha sido siempre denominada la reina de las ciencias. Precisamente por lo que algunos reniegan de las universidades, por el motivo de mantener a los jóvenes en situación de excesiva abstracción frente al mundo como si estos realmente no tuvieran necesidad de ello, de que se les garantice en forma serena y sin turbaciones el desarrollo y la formación de sus capacidades espirituales. Precisamente por esto nuestras universidades son instituciones serias, preciosas y dignas de gloria. En las horas sanas de esta edad feliz se toman las grandes decisiones y son concebidas las ideas que luego se han de convertir en realidad. Aquí cada uno debe llegar a conocer cuál es la misión de su vida. Que nadie crea que más adelante van a brotar en él cosas de las que no haya puesto aquí los fundamentos o que le pueda ser posible llevar a cabo con éxito una obra que él quisiera que fuese la obra de su vida sin haberse ya aquí confrontado con ella, al menos como presentimiento, en el fondo de su alma. Los sueños mismos de la juventud, aunque se queden en sueños, no carecen de significado, si hacen a uno en la vida posterior impermeable a lo vulgar, si se les puede aplicar lo que Schiller hace decir al infeliz don Carlos. Díganle que debe prestar atención a los sueños de su juventud, si quiere ser hombre. No debe abrir al mortífero insecto. De la celebrada razón superior el corazón. De las tiernas flores divinas. Díganle que no debe turbarse. Si la entusiástica sabiduría del polvo insulta a las hijas del cielo. La relación universitaria entre maestro y discípulo. Esto podría pues valer también para el futuro de ustedes. No se extrañen si en este semestre les hablo en tono más personal que en el anterior, ello se debe al hecho de que se ha decidido ya mi permanencia aquí. Por ello he asumido el deber de ser para ustedes no solo un maestro, sino también amigo y consejero en lo que pueda, mi vocación a ello tiene su origen tanto en la ciencia que yo enseño, la única que abarca todo el hombre desde sus fundamentos, la filosofía, como en el hecho de que yo, aunque los años me hayan podido alejar de ustedes, sin embargo, Algún tiempo sentí lo mismo que ahora ustedes sienten, e incluso ahora no he perdido la capacidad de sentir cómo se siente en los años de ustedes. Si el planteamiento de las relaciones sociales, en el ámbito de las cuales se da la ciencia entre nosotros, no permite al maestro impartir su enseñanza a la manera de los antiguos filósofos, si la relación maestro-discípulo ya no puede ser, al menos en general, una relación de vida, como en tiempos de Sócrates y Platón. Quisiera uno al menos intentar acercarse en lo posible a tal modelo de relación, preocupándose de que la compenetración entre maestro y discípulo no sea unilateral, sino recíproca. Nadie pone en duda que es ventajoso para el oyente si puede expresar su opinión ante el maestro, si puede exponerle sus dudas, urgir aclaraciones sobre lo que pudo quedar oscuro y, por medio de preguntas, asegurarse de si sí ha comprendido y en qué medida lo ha logrado el sentido que el maestro pretendía expresar. Incluso para el maestro mejor intencionado y escrupuloso no puede serle indiferente saber si ha sido bien comprendido, más aún, él puede ir adelante con tranquilidad en su exposición solamente si puede estar persuadido de que lo que precede, de lo cual depende lo que sigue, ha sido correctamente comprendido. No es raro que el maestro caiga en la cuenta por primera vez, mientras dialoga con sus oyentes, de algún equívoco, en el que hasta ahora no había pensado pues, quien es capaz de pensar en todos los posibles equívocos, y probablemente puede con una palabra deshacer un error que hubiera producido oscuridad y desconcierto en el desarrollo siguiente. Semejante comunicación mutua la he tratado yo de hacer posible otras veces por medio de un diálogo unido a las lecciones, donde cada uno pudiera hacer sus preguntas, exponer sus dudas y repetir sintéticamente lo que se ha escuchado para poder consolidarlo, rectificarlo si era el caso, o completarlo. Tal vez en las lecciones sucesivas se pueda organizar aquí también algo parecido. Entre tanto podríamos hacer como en el invierno pasado, todo aquel que le ha quedado algo dudoso u oscuro y que se vea incapaz de resolver sus dudas por sí mismo se puede dirigir a mí por escrito en una hoja firmada, bien dejándola en la cátedra o enviándola a mi casa. A lo que así me llegue responderé oportunamente, bien sobre la marcha e inmediatamente, si el conjunto de la exposición no se ve con ello demasiado afectado, bien en el punto adecuado. Supongo que entre mis oyentes no habrá ninguno que por esto pueda deducir que ha venido aquí solamente para hacer objeciones sino al contrario, sobre todo, para aprender. Supongo sencillamente, como es razonable, que no habrá aquí ninguno que no tenga la intención real y honesta de aprender de mí, por poco o mucho que pueda ser, pero en todo caso de aprender algo. Si alguien cree que él comprende mejor que yo las cosas de que aquí se trata, hágamelo saber para que yo trate de aprender de él lo más rápidamente posible. Como es natural, puede hablarse de interrogantes, dificultades y objeciones solo si un tema ha sido antes convenientemente expuesto, si el maestro se ha expresado antes plenamente sobre él. Hay algunos que, sin educación alguna, apenas oyen algo que antes jamás habían escuchado, se sienten urgidos por el prurito de comenzar a objetar. Cierto es naturalmente que no quiero provocar algo por el estilo pero estoy al mismo tiempo convencido de que no deberé preocuparme de cosas de este género. Hasta un cierto punto, el sereno silencio pitagórico debe ser como una ley para todo alumno, hasta que la cuestión no haya sido plenamente expuesta. Formación de la juventud por las lecturas filosóficas. He ido enumerando los diferentes medios subsidiarios de la disertación oral, manuales, apuntes, mutuo intercambio entre maestro y discípulo. Ahora quiero mencionar todavía otro, que en determinadas circunstancias puede ser uno de los medios auxiliares más importantes en el estudio de toda ciencia, incluso claro está para la comprensión de una disertación filosófica, me refiero a la lectura, al estudio de las obras maestras y fundamentales que en toda ciencia han sido ya escritas y señalan un momento significativo en su progreso y formación. Hablando de obras capitales, sugerilla de paso suficientemente que no considero provechoso para los estudios científicos las lecturas del día mucho menos todavía naturalmente las habladurías del día, que hoy se oyen y mañana se olvidan sin dejar rastro en nuestro interior. Pero incluso entre obras por otra parte serias y científicas existe todavía una diferencia, no todas han brotado del mismo modo de las fuentes, no todas son igualmente originales. Si uno no se ve obligado a recurrir a estas fuentes secundarias para la comprensión de las que son absolutamente más elevadas, hará bien en ocuparse exclusivamente de las originales y dedicar a ellas todo el tiempo y esfuerzo posibles. Un solo diálogo de Platón, por ejemplo, el sofista o el filebo, si se agota en toda su profundidad y hasta el límite, comportará a cualquiera seguramente resultados más relevantes que un ejército entero de comentarios. De las obras auténticamente originales siempre nos viene al encuentro un espíritu realmente original y vivificador, el cual estimula con fuerza nuestras propias capacidades productivas, mientras que con las demás obras siguen adormecidas. Incluso desde el punto de vista moral no es en absoluto indiferente lo que uno lee. En la vida no siempre depende de nosotros la decisión sobre a quién queremos dar paso a nuestro interior. Por ello habría que preocuparse muy concretamente de las lecturas, para habituarse ya pronto. A lo que es eterno, permanente y duradero y aprender a despreciar lo que es solo de ayer y que mañana ya no ha de existir. Debiendo ahora indicar lo que ante todo es recomendable en relación a las disertaciones que seguirán o para el estudio de la filosofía en general, me resultará inevitable precisar lo siguiente. El papel especial de la filosofía crítica. Volver a Kant. Todavía hoy, desde el gran movimiento aportado por Kant, se debe afrontar constantemente no esta o aquella filosofía, sino la filosofía misma, como la crítica kantiana la afrontó. Decapite Dimicatur. Se trata del asunto fundamental, está en juego, pues, la filosofía misma. Tiene que ser seguramente desagradable para quienes tal vez pudieron creer garantizado por unas circunstancias eventuales que hubiera llegado el tiempo en que era posible entronizar su vaciedad, la negación absoluta de toda metafísica en la ciencia y en la humanidad, debe ser para tales personas muy desagradable escuchar que hay que volver una vez más a buscar los fundamentos y, para expresarnos históricamente, volver a Kant. Por eso se esforzarán al máximo para levantar la sospecha en torno a tal empresa, ya que no pueden impedirla y tratarán de hacer ver, por ejemplo, que con ella se trata meramente de religión, que la lucha es de tipo religioso, que se quiere solo restaurar la religión en sentido antiguo, particularmente la religión positiva, porque con ello se cree ya desacreditar de una vez por todas aquel esfuerzo. Pero las cosas no son así. Se trata, y muy seriamente, una vez más, aunque sea la última del significado de la filosofía misma. En el punto de partida, por tanto, no admitimos absolutamente ninguna filosofía, ni una filosofía religiosa, ni una que se vanaglorie de ser irreligiosa. Por ahora, en ambas cuestiones dejamos la cuestión abierta, pues sobre lo que es derivado no se puede razonar, antes de estar seguros en los puntos fundamentales, aquí en concreto sobre la filosofía misma. Desde la crítica de la razón pura de Kant, la filosofía se encontró en un devenir progresivo y ahora precisamente está, tal vez, en su crisis última. Si el resultado necesario de esta crisis ya se puede ahora entrever, no se puede sin embargo exponer, al menos por ahora y hasta que este resultado no llegue a ser universalmente reconocido, de modo independiente del proceso histórico del que el mismo resultado es la conclusión. Es decir, nosotros nos vemos obligados a recorrer el camino entero desde la filosofía de Kant hasta nuestros días. Debo oponerme rotunda y nítidamente a la opinión de que cualquier cosa pueda surgir de manera plenamente independiente y sin relación al pensamiento de Kant. Esto lo evidenciaría ya meramente el examen del resultado a que se ha llegado cuando se ha tratado de eliminar tal relación, de elevarse por encima de ella, aunque tal propósito ha costado muchos esfuerzos y mucha agudeza de ingenio apenas si ha sido capaz de granjearse en círculos reducidos una cierta consideración, pero jamás una consideración general. Nombro como ejemplo solamente lo que se ha dado en llamar la filosofía herbartiana. Una filosofía comprendida precisamente como filosofía en devenir, aunque sea incluso en el estadio último de su devenir, en la elaboración de sus resultados finales, no se puede exponer por lo pronto, al menos de manera instructiva, formativa y universalmente persuasiva, sin retornar, como referente, a Kant. Viéndome, pues, urgido a aconsejar para el comienzo de estas disertaciones algún estudio, no sabría indicar nada tan instructivo y eficaz como el estudio de la obra kantiana crítica de la razón pura, con la que tanto más es preciso comenzar, cuanto que ella es contemporáneamente la fuente precisa de la mayor parte del caudal del actual lenguaje filosófico. Quien hace de la filosofía su estudio específico, ha de comenzar con Kant. No todos se encuentran en esta situación, pero incluso quienes dedican a la filosofía solo parte de su tiempo no deberían descuidar el estudio del breve, pero valioso, compendio aprobado por Kant mismo de la crítica de la razón pura, cuyo autor, Johannes Schultz, ha escrito además aclaraciones a la obra. De nuevo, pues, he retornado a Kant, punto que al principio indiqué como comienzo de nuestro propio desarrollo. Lección tercera: El estatuto de la razón. La metafísica antigua. Kant presupone la metafísica antigua. Su crítica se refiere inmediatamente a aquella. Nosotros también debemos partir de ella. Tal metafísica tiene su origen en la escolástica, la cual fue, durante toda la Edad Media, la filosofía universalmente imperante. Las diferencias que tuvieron lugar dentro de la escolástica misma no fueron nunca diferencias esenciales, por medio de las cuales pudiera el núcleo fundamental haber sufrido modificaciones. Desde el ocaso de la escolástica ya no ha vuelto a haber en la filosofía una paz tan duradera. La filosofía propiamente tal, la ciencia filosófica más elevada, fue para la escolástica la metafísica, palabra cuyo origen es tan incierto como inseguro es si el título que ahora lleva el libro de Aristóteles denominado Metafísica se debe al autor mismo del libro. Según el significado literal, la metafísica sería la ciencia que se interesa por aquellos objetos que sobresalen por encima de lo que es simplemente físico y natural. En este sentido, podría ser considerada como la ciencia que, de modo especial, se ocupa de lo supranatural y ultrasensible. De hecho, este fue el objeto fundamental de la metafísica de aquel tiempo. Dios en sí mismo y en su relación con el mundo, el mundo mismo que en su totalidad y pensando como un todo no es ya el objeto de una mera representación o conocimiento físico, el origen y la meta final del mundo, el hombre como lazo de unión entre un mundo físico y otro superior, la libertad de la voluntad humana la distinción entre el bien y el mal y el origen de esta distinción, el origen del mal en general, la espiritualidad del alma humana, la supervivencia de esta frente a la muerte. Todo esto formaba el contenido fundamental de la metafísica. Sin embargo, no hay que considerar todos los objetos citados como los objetos únicos y exclusivos de la metafísica. Tampoco era hiperfísica, sino metafísica, pues, por ejemplo, la naturaleza visible no se agota toda en ser solo objeto de una investigación meramente física, también la naturaleza física tiene su lado metafísico. Más aún, si incluso lo absolutamente suprasensible, Dios, era la meta de todos los esfuerzos metafísicos, se trataba incluso entonces de encontrar los medios espirituales para conocer esto suprasensible. La metafísica encontró estos medios en los tres diferentes modos del conocimiento. Los cuales han de ser por tanto considerados como tres fuentes de nuestro conocimiento, y es necesario conocerlos con precisión, para penetrar en el espíritu de la metafísica antigua, ya que de hecho aquella era posible sólo mediante la conjunción y utilización simultánea de estas tres fuentes del conocimiento humano. La primera de estas fuentes era el entendimiento verstand, intellectus, comprendido como capacidad de conceptos generales, los cuales, aplicados a la experiencia, se convierten en principios generales. Como se observa que en el uso común y en el uso científico del entendimiento se emplean ya, como quien dice, instintivamente determinadas formas de juicio o razonamiento y que las mismas se repiten constantemente y se cae en la cuenta de que esas formas, utilizadas independientemente de la materia a que se aplican y en toda su pureza o abstracción, se convierten en contenido de la llamada lógica general o formal, en tal caso, digo, es fácil constatar que en la base de todos nuestros juicios y razonamientos están presentes ciertos conceptos últimos universales, sin los cuales todo pensar no solo el filosófico sería imposible. Quien no tuviera concepto alguno de sustancia y accidente, de causa y efecto, no podría pensar sobre nada. El químico, cuando demuestra el principio experimental de que el fenómeno de la combustión consiste en una unión del oxígeno del aire atmosférico con el cuerpo que arde, más finamente todavía, en el aumento de peso del cuerpo ardiente, por ejemplo, de un metal en combustión, y en una correspondiente pérdida de peso del aire restante, que presupone tácitamente, tal vez sin darse el cuenta de ello explícitamente. Nada menos que el principio de que las modalidades contingentes de aparecer un cuerpo pueden cambiar sin que su sustancia sufra aumento o disminución. Es decir, por lo menos distingue en los cuerpos la sustancia y los accidentes, por lo que distingue ya en general sustancia y accidente. Igualmente, cuando un fenómeno nuevo llama la atención del investigador de la naturaleza y éste se siente llamado a buscar la causa de tal fenómeno, está ya presuponiendo sin darse a sí mismo mayores justificaciones de ello como algo evidente de suyo, tanto los conceptos de causa y efecto, como también la ley de que ningún efecto en el ámbito de la naturaleza es posible sin una causa determinante. Dado que solo en virtud de estos conceptos y principios generales es posible todo pensar y toda salida más allá de la mera representación sensible, Dado que eliminando estos principios y conceptos se eliminaría el pensamiento mismo, por todo ello se supuso que tales conceptos y principios eran connaturales y estaban dados con la naturaleza misma del pensamiento. O, como luego se dijo, eran innatos o nacidos con el pensamiento mismo, se supuso que no era necesario adquirirlos de la experiencia, esta proporcionaría tan solo la materia para su aplicación, pero ellos mismos se darían ya con el entendimiento humano antes incluso de toda experiencia en relación a la cual se les llamó consecuentemente conceptos y leyes a priori. La metafísica antigua puso, pues, la primera fuente del conocimiento en el entendimiento puro, el cual quedó determinado como la fuente o facultad de todos aquellos conceptos y leyes, los cuales quedan revestidos para nosotros con el carácter de la universalidad y la necesidad. Pero tales conceptos y leyes permanecerían sin aplicación alguna si la experiencia no le viniera al encuentro. De modo que como segunda fuente de los conocimientos logrables en la metafísica se reconoció la experiencia Erfarung, la cual fue luego dividida en interna y externa, según que nos informara de fenómenos o situaciones fuera de nosotros o de nuestro propio interior. La experiencia no nos revela lo universal, necesario y permanente, sino solamente lo particular, contingente y transitorio de las cosas. Pero precisamente esto particular y contingente en las cosas es el punto preciso de apoyo propio de la ciencia, aquello sobre lo cual se apoya la producción del conocimiento y de la ciencia, pues siempre se ha supuesto que la metafísica no es una ciencia ya dada y existente sin nuestra activa colaboración, sino, por el contrario, una ciencia que es preciso producir. En aquellos conceptos y en aquellas leyes universales del entendimiento no existe ninguna actividad productiva, ellos, por sí mismos, no producirían nada, ni en sí mismos tendrían un saber real. Ya Aristóteles dice estas palabras significativas: esta agere, intelligere est pati». Nosotros aparecemos más bien como pasivos frente a la necesidad que esos principios y conceptos confieren a nuestro pensamiento. Igualmente, aquello que sacamos inmediatamente de la experiencia es algo que recibimos, pero no producimos. La actividad productiva como puede ser ya llamada la filosófica a través de la cual se nos da la metafísica, tiene solamente sus presupuestos en aquellas dos fuentes primeras del conocimiento, en el entendimiento y en la experiencia. Sin embargo, la facultad que se sirve de estos presupuestos como puntos de apoyo para alcanzar por su medio lo que no nos es dado inmediatamente ni por el puro entendimiento el cual no nos da en general nada concreto existente y, por lo tanto, mucho menos algo personal, ni por la experiencia lo que no nos es dado ni por el entendimiento puro, ni por la experiencia pura es precisamente lo absolutamente suprasensible, esa facultad que nos sitúa en condiciones de pasar desde aquellos dos. Presupuestos al conocimiento de lo suprasensible, un conocimiento que obviamente solo puede ser, en cualquier caso, un conocimiento mediato, es una tercera fuente del conocimiento, la fuente inmediata de los conocimientos libremente producidos. Es la ratio, la razón bernunft, como facultad de deducir esta facultad de deducir consiste totalmente en la aplicación de los principios universales, dados con el entendimiento mismo, a lo contingente ofrecido en la experiencia. Así somos conducidos a un tercer elemento, el cual supera los dos anteriores, pero que al mismo tiempo debe tener algo en común con cada uno de ellos. Tal elemento nuevo, o bien aún a los dos anteriores en lo absolutamente universal que, en cuanto tal, es al mismo tiempo algo concreto, o bien los aúna en lo absolutamente concreto, el cual precisamente por ser tal es también lo absolutamente universal, en Dios, como en la verdadera causa universal que precisamente en cuanto tal como causa universal es al mismo tiempo también una realidad personal y, por lo mismo, particular. La metafísica creyó alcanzar esto simplemente por medio de la razón, de la capacidad de deducir. Al recoger yo los fenómenos dados por medio de la experiencia bajo el concepto de mundo y determinar este mismo mundo como lo contingente que puede también no ser, pero que sin embargo existe, y al aplicar luego a este contingente la ley universal del entendimiento, según la cual todo lo que se comporta como simple efecto, es decir, como algo que puede también no ser, este es en realidad el verdadero concepto de efecto puede ser determinado a la existencia no ya sin una causa, sino justamente. Por una causa determinada. Entonces me elevo precisamente con esto mismo, por una parte, al concepto de una causa absoluta, por medio de la cual el mundo es decir, el complejo de todas las causas y de todos los efectos especiales y meramente relativos es determinado a ser, por otra parte, me elevo al conocimiento de la existencia de esta causa primordial absoluta, la cual fue reconocida como la meta última y más alta de toda metafísica. En general, la metafísica antigua se apoya en el postulado de que con la aplicación de conceptos y principios a lo que nos es dado en la experiencia sería posible ir hasta lo que está por encima de toda experiencia. En tiempos recientes ha sido llamada esta metafísica de modo despectivo, metafísica del entendimiento. Verdaderamente sería deseable que pudiera decirse de toda filosofía esto mismo, es decir, que en ella hay realmente entendimiento verstand. La metafísica moderna. Descartes y el empirismo. Después de haber aclarado los fundamentos de esta metafísica, no hay dificultad alguna para entender cómo tenía que llegar el momento en que resultara ya imposible la supervivencia de esta metafísica y de que la filosofía se viera obligada a alejarse siempre cada vez más de ella. Llama realmente la atención que tal metafísica acepte y presuponga sin justificación ulterior las fuentes desde las que logra su saber, las tres facultades experiencia, entendimiento y razón. Pero estas tres fuentes no podían por menos de ser, con el correr del tiempo, objeto de duda o al menos de crítica, y en cuanto esto llegara a ocurrir debía cambiar también la forma de la filosofía. Descartes fue el primero que formuló una duda decisiva frente a la experiencia exterior y sensible y así superó tal experiencia como principio del conocimiento, haciendo de ella ahora objeto. La duda no podía referirse al hecho de que nos representemos necesariamente las cosas externas, sino que la cuestión era si así no éramos tal vez engañados, Quizá por un Dios que produjera en nosotros tales representaciones de las cosas externas, sin que éstas existiesen realmente fuera de nosotros. Tal opinión la extremó Malebranche, defendiendo que vemos todas las cosas solamente en Dios, y más tarde Berkeley. Con esto se impuso ya la necesidad de explicar la necesidad de las cosas mismas. En primer lugar, pues, fue puesta en duda la experiencia como fuente segura de conocimiento y así fue atacada. Ahora bien, ya antes de Descartes, el célebre bacon de Berulán había declarado lo contrario, a saber, que la experiencia era la única fuente válida, legítima y originaria de todo conocimiento, y, habiéndose cansado de los silogismos de la metafísica escolástica, levantó la desconfianza general contra todo ese modo de proceder, contra todos los géneros de conceptos universales y de conclusiones construidas sobre ellos. La inducción, la combinación, la analogía debían ser los medios para llegar primeramente a lo concordante, a lo igual, a lo idéntico en todos los fenómenos y para sobrepasar así finalmente los fenómenos particulares y elevarse hasta lo universal en los mismos. El material de los conocimientos humanos tenía que agradecer su enriquecimiento a este reenvío de la ciencia a la experiencia inmediata como fuente exclusiva, en confrontación con él los principios de la metafísica, alcanzados con fatiga y artificio por vía silogística, aparecen modestos y pobres. Todo quedó referido a esta fuente inmediata de conocimiento y se alejó de la que había sido todavía para la metafísica fuente especial e independiente, el entendimiento puro. Por influjo de Ion Lack y más tarde de David Hume aquella segunda fuente, el Intellectus Purus, perdió completamente su autoridad o significado independiente de la experiencia, ya que Lack, como es sabido, a los conceptos generales y principios fundamentales, conseguidos con la ayuda de la reflexión sobre la experiencia sacados incluso solo de la experiencia los revistió de modo puramente subjetivo del carácter de universalidad y necesidad. Pero tan pronto como se rompió aquella fuerza y autoridad independiente de toda experiencia que estos conceptos y principios a priori tenían, se cercenó también el nervio de la auténtica metafísica. Leibniz se dio perfecta cuenta de ello y desde entonces la cuestión fundamental para la filosofía fue precisamente si existen conceptos independientes de la experiencia, es decir, innatos. Obra capital de Leibniz contra la AC fue su S.I. sur le Entendement humain, el cual sin embargo logró tampoco como otros esfuerzos llevados a cabo por Leibniz para detener fuera de Alemania el empirismo que se extendía por todas partes. Desde este momento ya no hubo para la metafísica dos principios diferentes, sino solamente uno homogéneo, la experiencia. Entonces incluso los conceptos y leyes considerados en el pasado como necesarios y como inherentes a priori en el entendimiento, vinieron a ser ahora meros resultados de la experiencia, bien de una experiencia convertida en costumbre por la constante repetición, bien de una experiencia elevada por la reflexión. Pero de lo que es meramente homogéneo no se puede ya deducir nada, A, y A, no pueden ofrecer posibilidad alguna de silogismo. Lo que anteriormente había tenido comúnmente valor en sí, es decir, independientemente de toda experiencia, perdió este carácter y quedó reducido a lo singular a lo particular o a una bien dudosa generalidad. Pero por tales caminos, como ya el siguiente principio lógico nos hace ver, ex puris particularibus nihil sequitur ya no era posible filosofía silogística alguna. La antigua metafísica, que por mucho tiempo había conservado solamente un valor convencional continuó existiendo en las escuelas solamente por un acuerdo tácito, en el fondo ya se había derrumbado con anterioridad a Kant. La tarea propia de Kant fue solamente hacerle un proceso el cual se llevó a cabo regularmente según todas las formalidades debidas y todas las posibles instancias. Si se hubieran mantenido los ojos abiertos después de tal derrumbamiento de la metafísica antigua, observando el cambio de sistemas que sucedió a la metafísica, con el desasosiego que consiguientemente invadió a todas las ciencias, en particular a los estudios académicos, se hubiera podido entonces lamentar el abandono de la estable situación en que la filosofía se encontraba hasta entonces. El hecho es, sin embargo, que ya no quedaban medios para conservarla, si es que no se quería forzar el espíritu humano al silencio total. A la larga este espíritu humano no podía quedar satisfecho con aquella forma de conocimientos filosóficos, puesto que el conocimiento logrado de aquella manera seguía siendo siempre meramente artificial, en cuanto que la conexión que lograba era tan solo una conexión en nuestro pensamiento, pero no en las cosas mismas. El racionalismo y la necesidad de la existencia de los seres. Por el camino del saber meramente silogístico solo se alcanzó en general que la proposición que manifestaba un cierto contenido fuera considerada como necesaria, pero no así el contenido mismo. Se llegaba a sacar desde el principio de sustancialidad la conclusión de que como fundamento de los fenómenos y movimientos de nuestro propio interior existe una sustancia llamada alma. Generalmente los objetos fueron tomados de la experiencia o de las creencias comunes, como, por ejemplo, precisamente el concepto de alma humana. Los objetos estaban dados y se trataba ya simplemente de encontrar los predicados que les fueran apropiados. El saber referente al alma humana se reducía a considerarla como sustancia, la cual debía además ser determinada consiguientemente, por medio de nuevos razonamientos, como algo incorpóreo, inmaterial y por ello inextinguible e indestructible. Se creyó así estar en posesión de la verdad universal: existen seres inmateriales, incorpóreos, almas que son indestructibles pero no se encontraba ninguna respuesta a la pregunta de por qué existen tales seres, la necesidad de la existencia de estos seres no era examinada. El gran cambio de la época posterior consistió precisamente en que ya no interesó solamente la cuestión de los predicados, sino que se intentó asegurarse de los objetos mismos. Sobre la filosofía todavía hoy tienen algunos la opinión de que en ella se opera con principios y expresiones que uno puede llevarse lo mismo que se cobra una presa. Pero las cosas ya no son así. La filosofía actual consiste en una derivación de los objetos mismos, los cuales en la metafísica antigua eran simplemente presupuestos a partir de la pura experiencia o de la conciencia común. Por ello, este contenido quedó siempre como exterior a la razón. Incluso admitido el ser, seguía siendo incomprensible la naturaleza, la esencia de un tal objeto de la razón, de modo que no se tenía nada en el ser. Se podía tal vez creer que estaba probado el principio siguiente, es necesario, como consecuencia del manifiesto orden teleológico del mundo, presuponer un autor libre e inteligente de éste. Pero con ello la naturaleza, la esencia de este autor inteligente del mundo no había sido comprendida, para la filosofía seguía siendo algo externo, y el lazo entre él y el mundo era simplemente nominal en el fondo no se pensaba nada sobre este autor y no algo real, al cual fuera unida una comprensión efectiva. Pues si yo no puedo conocer, del modo que sea, un ser pensable. Fuera del mundo, elevado por encima de este y que pueda producir un mundo distinto de él y exterior a él, entonces tal presupuesto podrá ser para mí objeto de una fe y tener influjo sobre mi vida, pero mi intelección no ganará sino puras palabras sin significado. Incluso a propósito del hombre, la intelección de que éste es un ser capaz de libre querer y obrar no nos daría ningún concepto efectivo, si con este pensamiento no estuviera unido en nuestra representación simultáneamente un conocimiento de los medios y de los instrumentos de su obrar libre. Un conocimiento de la posibilidad física de este obrar. Pero este tipo de saber tenía, antes o después, que aparecer como insuficiente al espíritu humano, el cual debía o bien abandonar toda metafísica, es decir, todo conocimiento de lo que se encuentra fuera y por encima de la experiencia, o bien buscar otro camino para llegar a ella. Kant y el problema de la metafísica. El puente por el que la metafísica trataba de llegar desde el mundo sensible a lo suprasensible lo constituían los principios racionales universales, especialmente el principio de causalidad. Si tales principios se negaban como universal y absolutamente válidos, entonces aquel puente quedaba destruido. Pero con ello se privaba a la metafísica de su más alta y última dirección. Si la metafísica no puede ir más allá del puro mundo sensible, viene entonces a faltar lo único que le puede conferir valor y significado. Y fue especialmente el ataque de David Hume, cuyos escritos han sido traducidos más de una vez al alemán, el que despertaría en Kant de nuevo el espíritu de la metafísica antigua, igual que la AC lo había despertado en Leibniz. En realidad, no iba menos en interés de la experiencia y de las ciencias empíricas el hecho de que el carácter de validez independiente de la experiencia, validez que más bien condiciona esta misma experiencia, se mantuviera firme también para las leyes generales del entendimiento, en particular para la ley de causa y efecto. Pues si las leyes generales del entendimiento sobre las cuales se apoya toda conexión en la experiencia y toda posibilidad de una ciencia empírica son simplemente el resultado de una costumbre casual, entonces estamos incluso ante el fin de toda ciencia empírica. De hecho, esto constituyó la preocupación fundamental que animó a Kant. Él quería salvar al menos la ciencia empírica ya que no se le podía ocultar que si aquellos principios se aplicaban a los objetos de la experiencia y consiguientemente con mayor seguridad dentro del mundo de la experiencia, la aplicación silogística de esos mismos principios a objetos existentes fuera de toda experiencia permitía una conexión sumamente insegura y frágil. La inseguridad de tales deducciones. Silogística se pone de manifiesto también cuando las enderezamos a objetos que, no por su propia naturaleza, sino solo contingentemente, se encuentran hasta el momento más allá de nuestra experiencia inmediata. Así, antes del descubrimiento de Urano se creyó tener razones suficientes para deducir la existencia de un planeta más allá de Saturno y, después, la existencia de un planeta entre Marte y Júpiter, en razón de la excesiva distancia entre los dos. Pero especialmente en este último caso se estimó que podíamos apoyarnos ciegamente en la progresión aritmética que se pretendía haber descubierto en el mutuo alejamiento de los planetas, y hubo gran felicidad luego, cuando la experiencia, sobrepasando la exigencia de la ciencia, mostró en aquel espacio efectivamente no ya un planeta, sino cuatro, si cuatro planetas, los cuales tuvieron entonces que ser considerados como el equivalente de uno. Por eso, tanto menos se podía esconder todo esto con respecto a los objetos que hay más allá de la experiencia. Y ya por ello se comprende que Kant haya defendido realmente la autoridad de las leyes generales del entendimiento, autoridad independiente de toda impresión sensible para el ámbito de la experiencia, pero también solamente para este ámbito de la experiencia. Si la metafísica precedente se dirigía incluso a objetos que están más allá de toda experiencia, Kant creía haber indicado ciertamente la posibilidad de una experiencia auténtica, de un conocimiento objetivo a priori de las cosas sensibles. A Kant hay que considerarlo todavía en una perspectiva doble, primero en su postura frente a la metafísica antigua y, en segundo lugar, en su postura frente a la filosofía en general, en la medida en que su crítica se refería no a la materia de la filosofía precedente, sino especialmente a los fundamentos de la metafísica antigua. Esto no podía llevarse a cabo sin que expusiera al mismo tiempo una teoría del conocimiento humano, con la que ha llegado a convertirse en el autor de un giro totalmente nuevo de la filosofía. Por lo que se refiere, pues, a la postura crítica de Kant, este la había aplicado en primer lugar a la filosofía inmediatamente anterior, la de Leibniz y Wolff. Él mismo provenía de esta filosofía y, lógicamente, desde este punto de vista su crítica no podía tener validez universal, ya que aquel tipo de filosofía jamás se había impuesto universalmente, al menos tal crítica no podía ser la que decidiera sobre la existencia de la metafísica. Ahora bien, en cuanto que esta crítica se refería al resultado último de toda metafísica, a aquello en cuyo nombre únicamente se debe específicamente una metafísica, en tal medida la crítica de Kant era decisiva para el futuro entero de la metafísica. Como es sabido, la metafísica anterior se había estructurado en cuatro ciencias diferentes. La primera era la ontología, que recibía tal nombre por el hecho de que debía contener las determinaciones primeras y más universales del ente, los conceptos que hay que deducir del más alto concepto del ente en general de Lens. En el lenguaje introducido por Kant, esta era la ciencia de los conceptos universales del entendimiento, versando categorías. A la ontología seguían la cosmología racional y la psicología. Pero la corona de estas diferentes ciencias era la llamada teología natural o racional, la cual tomaba el concepto de Dios simplemente de la experiencia o de la tradición, proponiéndose, sin embargo, como tarea fundamental probar la existencia de Dios. No se puede decir que Kant, en su crítica de las llamadas, pruebas de la existencia de Dios, haya tocado el punto justo. Concretamente en el llamado argumento ontológico sobre el que hablaremos pormenorizadamente, Kant no descubrió, en mi opinión, el error específico del razonamiento. En la crítica kantiana de la teología racional el resultado positivo es en general más importante que el negativo. Lo positivo era que Dios es el contenido necesario y no meramente contingente de la última y más elevada idea de la razón. Esta no era precisamente la afirmación de la metafísica inmediatamente anterior, ni siquiera de la metafísica en general, a no ser que retornemos a Platón y Aristóteles, para el cual Dios era incluso el fin necesario. En la metafísica posterior el concepto de Dios era en el fondo tan contingente como todos los demás. Junto a lo positivo había, sin embargo, un resultado negativo, que la razón no es capaz de llegar a conocer el efectivo ser de Dios, que, por tanto, Dios quedaba meramente como la idea suprema y, por ello también, solo como fin que nunca puede convertirse en comienzo, en principio de una ciencia. Él mismo dice que esta idea es siempre solo de uso regulativo, pero jamás constitutivo. O sea, la razón necesariamente tiende hacia él, trata de conducir todo a esta idea suprema, esto es precisamente lo que encierra el concepto de un principio regulador pero no puede comenzar nada con esta idea, la cual no llega de ningún modo a ser comienzo de un saber. Teóricamente con este resultado negativo quedaba liquidada fundamentalmente toda efectiva religión. Pues toda religión efectiva se fundamenta solamente en el Dios real, y solamente sobre él en cuanto Señor de la realidad Erder Wirklichkeit. Pues un ser que no sea como este no puede jamás convertirse en objeto de una religión y ni siquiera tampoco de una superstición. Pero según el resultado negativo de la crítica kantiana, no podía ser este el caso jamás, pues si Dios fuera cognoscible como señor de la realidad, entonces habría una ciencia para la cual él sería principio, en la cual la realidad de Dios podría ser deducida. Pero esto lo negaba Kant. Todavía menos posible resultaba una relación de la teología natural con la religión revelada. La religión revelada presupone un Dios que se revela y, por tanto, operante y efectivo Dios. De un Dios probado como existente, tal como la metafísica antigua creía haberlo conseguido, era posible el paso a un Dios que se revela. De un Dios que es solamente la idea suprema de la razón, se podía decir solo en sentido totalmente impropio que se revela a la conciencia, es decir, de modo totalmente diverso de cómo el creyente en la revelación habla de la revelación. Critica a la teoría kantiana del conocimiento. Pero al destruir la metafísica antigua, Kant se convirtió al mismo tiempo en autor de una ciencia totalmente nueva, puesto que creyó haber suministrado, bajo el modesto nombre de la crítica de la razón pura, toda una teoría completa y exhaustiva de la facultad del conocimiento humano. En su teoría del conocimiento, Kant acepta las diversas facultades solo desde la experiencia en el fondo, pues, contingentemente y comienza por la sensibilidad sin Kate, la cual, dice él, suministra la materia primera de todas nuestras representaciones, estas se refieren o bien a cosas fuera de nosotros o bien a los acontecimientos que se dan en nosotros, en nuestra propia conciencia, percibimos aquellas por los sentidos externos, y estos por un sentido interno. Pero en estas representaciones sensibles se descubren dos formas, las cuales, como condiciones de todas las intuiciones sensibles, no pueden ser producidas por estas últimas. Consiguientemente, en virtud de la estructura primitiva de nuestra facultad cognoscitiva, deben estar preformadas en nosotros a priori, antes de la intuición efectiva, si bien alcanzan su aplicación real sólo en la intuición efectiva. Estas dos formas son, para el sentido externo el espacio, para el interno el tiempo. Todo lo exterior lo intuimos en el espacio y todo lo que se produce en nosotros, incluso la representación de los objetos externos, lo intuimos en el tiempo. De la sensibilidad pasa canta la segunda fuente del conocimiento, al entendimiento verstand, que se comporta frente a la sensibilidad lo mismo que la espontaneidad frente a la receptividad. Por medio de la primera, así se expresa: Él nos es dado un objeto, por medio de la segunda, este objeto es pensando según conceptos, los cuales se refieren a priori a los objetos, sin que los hayamos adquirido de los objetos mismos. En todo lo cual no hay que pasar por alto que es imposible que él. Objeto pueda dársenos a través de la mera receptividad, puesto que por muy indeterminada y genéricamente que podamos pensar el concepto de objeto, al pensarlo nos encontramos ya con determinaciones del entendimiento, al menos con la determinación de que el objeto es una existencia seyendes, algo real a inguir glitches. Kant enumera este concepto entre las categorías. Lo que debe aparecer como objeto no puede ser dado solamente por medio de la receptividad, el objeto como tal presupone, según la propia teoría kantiana, una aplicación de las categorías, al menos de la más general, la de existencia se yenden. Lo que es dado por medio de la sensibilidad no puede ser aún el objeto, sino solamente la impresión sensible. De todas maneras, el paso de la sensación, de la impresión sensible, a la representación de un objeto en nuestra conciencia es tan rápido e inmediato que se podría creer que la segunda está dada ya con la primera, con la impresión sensible pero que las cosas no son así puedo verlo determinando el objeto no concretamente sino solo como objeto en general. Si en la oscuridad choco contra algo, digo, aquí hay algo, es decir un ente, un objeto en general. Pero un ente en general no puede ser dado, ni ahora ni nunca, a través de la sensación, es un concepto claro y puede ser pensando solamente en el entendimiento. Sí, por lo tanto, Kant afirma que el objeto es dado ya a través de la sensación o de la receptividad, ofrece al menos una expresión inexacta. Por otro lado, Kant admite de modo muy preciso que la impresión sensible se convierte en representación y en conocimiento objetivo solo por medio de los conceptos que él reconoce como existentes en nosotros independientemente de la impresión sensible, a priori, oriundos de la naturaleza misma de nuestra facultad cognoscitiva. No quiero decir nada sobre el modo en que Kant obtiene estos conceptos, ni sobre el modo por el que cree haberse asegurado la enumeración completa de ellos. La tabla kantiana de las doce categorías mantuvo por un periodo de diez a veinte años una autoridad en la filosofía alemana apenas inferior a la tabla de los diez mandamientos, y todos creyeron deber afrontar todo según esta tabla, aunque en realidad podría haber sido sometida, con un preciso tratamiento, a una reducción importante. Pero todo esto debería ser objeto de un juicio específico sobre la doctrina kantiana, pero esta ha de ser afrontada aquí solamente según su significado general y no según su contenido específico y concreto al atribuir canta los conceptos universales del entendimiento una raíz en la facultad cognoscitiva, independiente del conocimiento real efectivo y anterior a este, elimina del todo el origen meramente a posteriori que había les atribuido Lack, Hume y toda la escuela sensualista desarrollada a partir de ambos. Pero esto no lo llevó a cabo sin rebajar al mismo tiempo tales conceptos a formas meramente subjetivas de la facultad cognoscitiva a las cuales corresponde algo en los objetos en cuanto objetos de nuestra experiencia, pero no en los objetos en sí mismos e independientemente de la experiencia. Pero si aceptamos los conceptos necesarios, inmanentes originariamente en la facultad cognoscitiva, con cuya aplicación la mera impresión sensible se eleva a experiencia real a conocimiento objetivo, entonces las cosas que se encuentran en la experiencia real se componen, según esta teoría, de dos elementos: en cada cosa tenemos que distinguir las determinaciones de la facultad cognoscitiva. La más universal es la siguiente: que una cosa es precisamente una cosa, un objeto, es decir, en general un ente, una cosa real. Esto lo debe ser ya independientemente de las categorías. Otra determinación más concreta es que la cosa es en el espacio y en el tiempo. Tampoco esta determinación, según Kant, se deriva del entendimiento, aunque sí de la facultad cognoscitiva. Y todavía otra que el objeto es sustancia o accidente, causa o efecto. En toda cosa que conocemos hay lo que le ha atribuido la facultad cognoscitiva, lo que en ella queda como independiente de la facultad cognoscitiva. Sin embargo, este segundo elemento es el desconocido, igual a una x matemática, como el mismo Kant lo denomina, que no podemos eliminar, que está en la impresión, del cual querámoslo o no debemos derivar la impresión misma. Pero ¿cómo podría este elemento, esta X que pensamos necesariamente en relación causal con la impresión, ser algo que precede a todas las categorías, sin ser determinable por las categorías mismas, desde el momento en que, querámoslo o no, lo tenemos que pensar como un ente, como una cosa real y, por lo mismo, bajo una categoría, pues para esto mismo no tenemos realmente otro concepto que el de existencia. Este elemento al menos queda firme, aunque eliminemos todas las demás determinaciones tal X debe ser al fin y al cabo siempre un ente. ¿Cómo podría estar libre de todas las determinaciones este elemento, al que nosotros, querámoslo o no, aplicamos el concepto de causa? Aquí tenemos una contradicción manifiesta, puesto que, por un lado, eso no conocido, esa X, debe preceder a la aplicación de las categorías y esto lo debe hacer porque mediatiza o provoca la aplicación de las mismas a la impresión sensible y, por otro lado, no podemos por menos de atribuir a esto desconocido una relación a la facultad cognoscitiva, por ejemplo, determinándolo como causa de la impresión sensible. Debemos aplicar las categorías de ente, de causa, a lo que, según lo presupuesto, está fuera de toda categoría, a lo que Kant mismo denomina cosa en sí, y que lo presenta como cosa antes y fuera de la facultad cognoscitiva. Ustedes se dan cuenta de que con esta teoría estamos en un callejón sin salida. No es necesario siquiera proponer la cuestión de cómo esa cosa que en sí no existe ni en el espacio ni en el tiempo y no es determinable por medio de categoría alguna sea propia en nuestra facultad representativa, a pesar de todo, de las formas de esta, y cómo recibe las determinaciones de nuestra facultad cognoscitiva, las cuales sólo tienen su fundamento en nuestro propio sujeto. La pregunta fundamental quedaba abierta: ¿qué es esta cosa en sí? Sólo si yo hubiera sabido esto, creería saber aquello que realmente es digno de ser sabido. Esta, cosa en sí, era pues la piedra de escándalo que la crítica de la razón pura kantiana no podía superar y frente a la cual tenía que acabar naufragando como ciencia autónoma. Al comienzo se hizo cierta presión sobre ella para que o bien arrojara por la borda esta, cosa en sí, y se definiera, así como idealismo pleno que transforma el mundo entero en un mundo de puras representaciones necesarias, o bien reconociera que en este punto el pensamiento se disuelve, que no es posible en absoluto pensar juntos estos diversos elementos. Kant mismo pareció dudar. Se encuentran algunas expresiones suyas que pueden conectar sólo con un idealismo pleno. Prefiero remitirles a ustedes a la síntesis que pueden encontrar en la obra de Jacobi llamada David Hume o Diálogo sobre el Idealismo y el Realismo. Lo cierto es, sin embargo, que frente a estas afirmaciones hay otras que mantienen fuertemente la cosa en sí. Más aún, Kant insertó en la segunda edición de su crítica una refutación explícita del idealismo. Así, Kant queda en realidad atrapado en una contradicción que le resulta insuperable. Pero es claro que el desarrollo científico no podía quedar separado en esta teoría. Kant defendió que existía un conocimiento a priori de las cosas, pero excluyó de este conocimiento a priori la cosa más importante, a saber, el ente mismo, lo en sí, el ser de las cosas, lo que en ellas propiamente es. Lo que aparece en las cosas en virtud de las determinaciones de nuestra facultad cognoscitiva no es propiamente en ellas. Pero entonces, ¿qué es lo que, independientemente de las pretendidas determinaciones de nuestra facultad cognoscitiva, es en ellas? Aquí Kant no supo dar respuesta alguna. La significación de Fichte. El siguiente paso inevitable era, por consiguiente, pensar que, si se da verdaderamente un conocimiento a priori de las cosas, entonces también el existente mismo se debe conocer a priori y la materia y la forma de las cosas deben deducirse conjuntamente de la misma fuente. Este pensamiento fue desarrollado por Fichte, cuyo mérito enorme e inolvidable será siempre el haber concebido por primera vez la idea de una ciencia totalmente a priori. A pesar de que él en realidad no desarrolló después esta perspectiva, dejó sin embargo a la filosofía una gran herencia, a saber, el concepto de una filosofía absoluta, que no presupone nada, en la cual nada debe ser aceptado como dado por otras fuentes, sino que todo ha de ser deducido en una sucesión conforme con leyes del entendimiento, de un prius universal, o sea, de lo que únicamente puede ser puesto de modo inmediato. Así Kant, estableciendo como contenido específico de la filosofía la crítica de la facultad cognoscitiva, había dado a la filosofía la dirección hacia el sujeto. Fichte encontró este prius único universal como era lógico, supuesta ya esta dirección, en el yo, y concretamente en el yo de la conciencia humana. Su sistema era ya idealismo completo, un sistema para el cual el mundo entero llamado objetivo no tiene ninguna consistencia real objetiva, sino que existe solamente en las representaciones necesarias del yo. Con el acto trascendental, es decir, supraempírico, cuya expresión es yo soy, con la autoconciencia, es ofrecido a todo hombre un sistema entero de existencias. La fuente, el fundamento primero de toda existencia está en el yo, mejor dicho, en el yo soy en cuanto acto atemporal, solo a cuyo través todo ser racional llega a la conciencia. Con este acto atemporal es dado a todo individuo, como de golpe, el sistema entero de las existencias externas. Consiguientemente, en el fondo existe tan solo el género humano, como lo expresó abiertamente Fichte en uno de sus tardíos escritos populares, todo lo demás existe solo en las representaciones necesarias del yo. ¿Habría valido realmente la pena deducir de la naturaleza del yo un tal sistema de representaciones necesarias que correspondiera al mundo objetivo existente en la experiencia? Fichte se creyó dispensado de hacerlo. La energía subjetiva o individual con la que mantuvo su principio, todo es solamente por medio del yo y para el yo, y las contradicciones en las que Kant se había enredado con la cosa en sí, le parecieron fundamento suficiente. Especialmente la naturaleza, para él, no existe autónomamente, sino solo en el yo, como su límite. Si el yo desapareciera, aquella no tendría ningún sentido, pues está solamente para limitar el yo, no es en sí misma algo que se configura también como yo y en cuanto tal algo sustancial, sino exactamente puro no yo, propiamente un no existente que el yo, en el acto originario de autoposición, se contrapone de manera incomprensible, solo para tener algo contra lo que dirigir su propio esfuerzo, para superarlo siempre, contra lo que el yo o su conciencia siempre pueda ensancharse. Fichte trata sobre la naturaleza en la filosofía práctica, más especialmente a propósito del derecho natural. Cuando se ve urgido a pensar varios yo en interacción, Fichte deduce que todo ser racional tiene que situarse o mirarse a sí mismo o a los otros seres racionales con un cuerpo, el cual necesariamente consta de una materia rígida y de otra materia modificable. Entonces, entre otras cosas, se deducen, como condiciones de la coexistencia de los seres racionales y así inmediatamente de la autoconciencia individual, dos medios, a cuyo través los seres racionales tienen relaciones los unos con los otros: un medio es el aire, el cual permite que se puedan escuchar y desarrollar entre ellos discursos racionales, el otro medio es la luz, gracias a la cual pueden también verse mientras hablan. Fichte no sabe asignar otro significado a estos dos grandes elementos de la naturaleza. Límites y méritos de la filosofía de Fichte. Es fácil darse cuenta que una ciencia filosófica de la naturaleza, caso de que Fichte realmente pensara una, debía ser para él a lo sumo una deducción teleológica de la naturaleza, donde él dedujera la naturaleza entera y todas sus determinaciones solo como condiciones de la autoconciencia de los individuos racionales. Únicamente de este modo lograba conectar la naturaleza a la autoconciencia y justo como presupuesto de esta última, pero sin que, por otra parte, entre la naturaleza como presupuesto y la autoconciencia como meta o fin hubiera otro vínculo real, otro lazo que no fuera la representación necesaria. Habría probado en el fondo solamente que el yo debe representarse tal mundo con tales determinaciones y con tales grados de desarrollo. Quien quiera conocer a Fichte en toda la energía de su espíritu debe acudir a su obra básica, fundamento de la doctrina de la ciencia. La doctrina de la ciencia era para él la filosofía y así la filosofía se convertía propiamente también en ciencia de todas las ciencias, Determinación esta cuya importancia se hará patente a continuación. Pues bien, incluso quien se dedique expresamente al estudio de los últimos avatares de la filosofía, no logrará hoy día sin gran dificultad avanzar y orientarse en el terreno en que se desenvuelve esta obra, si bien en su tiempo no faltaron admiradores de tal modo de filosofar que veían en ella el non plus ultra del arte dialéctico, una insuperable obra de arte, como ocurrió más tarde con otra filosofía la hegeliana. Por cierto, muchísimo menos genial y mucho más mecánica. Una parte ciertamente considerable de Alemania se ha instalado en algo tan pedante que ahora ya no quiere la harina, usando una comparación de J. Moser, sino que se conforma y se alegra solo con oír los chirridos del molino. En escritos posteriores, por ejemplo, en las lecciones tenidas aquí en Berlín bajo el título Introducción a la vida feliz, un escrito que muchos podrían leer, ya que es más comprensible y también ya antes en las primeras clarificaciones que siguieron al fundamento de la doctrina de la ciencia aparecida en Fichte re elaboró sus ideas en modos siempre más populares y así publicó un escrito con el título Información clara como el solo intento para inclinar al público a comprender la doctrina de la ciencia. Aquí ya el asunto se hizo bastante comprensible, pero en igualmente insatisfactorio para quienes antes habían conocido algo más elevado en la doctrina de la ciencia. En escritos todavía más posteriores trató Fichte de relacionar con sus propias ideas originarias algunas otras que en principio le eran extrañas. Pero, ¿cómo era posible aunar con el ser absoluto divino, del cual ahora enseñaba que era lo único real, aquel idealismo cuyo fundamento había sido que el yo es la sustancia única de cada ser? Fichte hubiera hecho mejor en realidad seguir siendo puramente el mismo, puesto que con aquel sincretismo su filosofía se perdía en lo indeterminado, de tener su propio carácter plenamente definido. Pasaba a ser algo sin carácter propio. El verdadero significado de Fichte es haber sido la verdadera antítesis de Spinoza, en cuanto que para éste la sustancia absoluta era solamente objeto muerto, inmóvil. Este paso, el haber determinado la sustancia infinita como un yo y, por lo tanto, como sujeto o objeto el yo es solamente lo que es sujeto y objeto de sí mismo, este paso es en sí tan significativo que se olvida luego en que se convirtió en manos de Fichte. En el yo está dado el principio de un movimiento necesario sustancial, el yo no es algo en quieto reposo, sino algo que necesariamente se autodetermina siempre. Pero Fichte no supo sacar partido de esto. No es que él pensara que el yo se mueve a sí mismo a través de todos los peldaños del proceso necesario por el que llega a la autoconciencia, es decir, en el proceso que recorre toda la naturaleza, para que así la naturaleza sea situada como verdadera en el yo. No es el yo el que se mueve a sí mismo porque todo es más bien, según él, enlazado con el yo extrínsecamente por la reflexión subjetiva, por la reflexión del filósofo, y no es adquirido por evolución interior del yo, ni tampoco por movimiento del objeto mismo. Aquel enlace subjetivo con el principio ocurre por medio de un simple razonamiento de tal arbitrariedad y contingencia que, como se suele decir, cuesta mucho trabajo encontrar el hilo conductor que recorre todo el conjunto. Lección 4. La Ciencia de la razón. Influjo de Kant y Fichte en la pura ciencia de la razón en el sistema de la identidad. El prius común de la sensibilidad, del entendimiento y de la razón en Kant. En dos aspectos fue Fichte determinante en el desarrollo posterior de la filosofía. En la forma limitada que otorga al principio limitada en cuanto que tal principio fue formulado solamente como yo, y, además, como yo de la conciencia humana. A pesar de todo en esta forma limitada se encontraba, en su materia o esencia, el verdadero punto de partida de la ciencia a priori que por obra de Kant había llegado a ser una exigencia inevitable. En realidad, había ya necesidad ya de superar únicamente aquella limitación en la que el yo era tan solo el yo de la conciencia humana para llegar al verdadero prius universal, como analíticamente expondré en lo que sigue. Además, por el hecho mismo de que Fichte exigía un prius absoluto se mostraba el camino de superación de Kant. Kant tenía una priori triple a el de la intuición sensible espacio y tiempo, ve a priori de los conceptos puros del entendimiento verstand, el a priori de los conceptos que él denominó especialmente conceptos de la razón bernunfto ideas en sentido estricto y a los cuales atribuyó solamente un significado a priori regulativo y no, como para las categorías del entendimiento, constitutivo. Pero más allá de todo este diverso a priori existía uno más elevado, que era a su vez el Prius común de la sensibilidad, del entendimiento y de la razón. Esto que estaba por encima de todas las formas cognoscitivas particulares podía ser solamente la facultad de conocer o la razón misma, en el sentido más universal y elevado que Kant mismo utilizó al llamar a su crítica de la facultad cognoscitiva crítica de la razón. Aunque luego Kant mismo determinó la razón de nuevo como facultad cognoscitiva particular, es decir, como la facultad cognoscitiva especialmente referida a lo suprasensible. El motivo por el que Kant creyó que debía especificar la razón como facultad de las ideas suprasensibles era que la razón, propiamente, en cuanto se refiere a lo suprasensible, no tiene ya junto a sí a la experiencia y, por lo tanto, surge en pura desnudez o para sí misma sin la experiencia. Entonces la razón aparece como razón, mientras que en lo sensible aparece mediatizada por la sensibilidad. Pero el a priori presente en las formas trascendentales del espacio y del tiempo, condicionantes de toda intuición de la sensibilidad, el a priori en estas formas, en las cuales no hay nada de empírico ni sensible, debía ser diferente precisamente del a priori de la razón solo en la aplicación especial. O de dónde debía proceder lo necesario y lo universal que la matemática pone de relieve en estas formas sino de la razón. De la sensibilidad como tal, que Kant explica como simple receptividad, ciertamente no. Lo que Kant denomina sensibilidad trascendental no es precisamente nada más que la razón misma en su relación especial a lo sensible. De dónde debía brotar la universalidad sin excepciones y la necesidad general de los conceptos del entendimiento, sino de la razón, la cual en la formación y aplicación de estos conceptos aparece de nuevo solamente en una función particular, en tanto que trata de enlazar los fenómenos, dados bajo las formas del espacio y del tiempo, en la unidad de la conciencia, en la verdadera experiencia. Luego no se puede pasar por alto que en lo que Kant llama específicamente razón está el verdadero a priori de la razón, porque aquí la razón se enfrenta solo consigo misma, es abandonada por la experiencia y, consiguientemente, está fuera de toda relación con algo fuera de sí misma. Así, la necesidad defendida por Fichte de una derivación general de todo conocimiento a priori a partir de un principio, esta necesidad tenía que ser referida a la razón absoluta, a la razón en ese sentido absoluto que yo he tratado de aclarar, en fin, al concepto de una incondicionada. Ciencia de la razón. En tal ciencia ya no el filósofo, sino la razón misma conoce a la razón, donde la razón se confronta siempre solo consigo misma, es tanto el cognoscente como lo conocido y, por ello mismo, ella sola merece, según la materia y la forma, el nombre de ciencia de la razón, Vernunft Wissenschaft, y sólo entonces es crítica de la razón pura como ciencia independiente y autónoma. En esta crítica, de hecho, la razón no había llegado a su propia y plena autonomía, en cuanto que se refería a lo meramente dado, y aunque la íntegra facultad cognoscitiva había sido exactamente controlada y medida de lo que Kant se enorgullecía y su entera estructura había sido explorada según solía decir Kant, como si se tratase de una simple máquina, a pesar, pues, de toda esta investigación, la facultad cognoscitiva o la razón había quedado incomprensible e impenetrable a sí misma, en. Cuanto que esta pretendida estructura no era tomada a partir de la razón misma, sino que era algo impuesto desde fuera. La ciencia de la razón, Vernunft wissenschaft solo se refiere al mero que al concepto. Conocimiento a priori y experiencia de los entes. Quid sit o sit, esencia y existencia. Si de este modo se presenta ahora el concepto de una ciencia pura de la razón, la cual llega, partiendo de sí misma, hasta todo el ser y no toma nada de la experiencia, es en tal caso natural preguntar, la experiencia, la otra fuente de conocimiento hermana de la razón, debe ser ahora dejada totalmente de lado y completamente excluida. Respondo, de ninguna manera. Es excluida aquella solamente como fuente del conocimiento. Ustedes podrán comprender la relación que ha de tener la ciencia de la razón, con la experiencia atendiendo a lo que diré a continuación. La razón, en cuanto ella se vierte sobre sí misma, se hace objeto de sí misma, encuentra en sí el priuso, lo que es lo mismo, el sujeto de todo ser y en esto tiene ella el medio o, más bien, el principio de un conocimiento a priori de todo ser. Pero ahora uno se pregunta, ¿qué es aquello que es de este modo, es decir, a priori conocido en todo ente? ¿Es la esencia, la naturaleza del ente, o es el hecho de que ello es? Aquí es preciso tener en cuenta precisamente que en todo ente efectivo hay que hacer una distinción, pues son dos cosas completamente distintas saber que es un ente, quid sit, y saber que el ente es, world sit. La respuesta a la pregunta que es, me da a conocer la esencia de la cosa y hace que yo entienda la cosa, que tenga una comprensión o un concepto de ella o que posea la cosa misma en el concepto. Lo otro, sin embargo, conocer el hecho de que la cosa es, no me da un mero concepto, Sino algo que va más allá del mero concepto, la existencia. Aparece claro con esto que es posible un concepto sin un conocimiento real, pero no es posible un conocimiento real sin un concepto. Pues lo que en el acto de conocer conozco como existente, es el que, el quid, es decir, el concepto de la cosa. La mayor parte del conocer es propiamente un reconocer. Por ejemplo, si conozco una planta y sé qué clase de planta es, Reconozco el concepto que ya tenía antes sobre ella en esta planta que tengo delante, es decir, en el existente. En el conocer debe haber siempre dos elementos que se encuentran, como lo expresa el vocablo latino cognitio. Ya aquí, pues, una vez hecha esta distinción se puede ver que en cuanto la pregunta recae sobre el que, se refiere a la razón, mientras que, por otro lado, el hecho de que algo sea, aunque se trate de algo conocido por la razón, o sea, el hecho de que este algo exista puede enseñárnoslo solo la experiencia. Probar que ese algo existe no puede ser asunto de la razón, pues, con mucho, la mayor parte de lo que ella reconoce partiendo de sí misma es dado ya en la experiencia. Mas para todo aquello que es asunto de la experiencia no hay necesidad alguna de probar que existe, eso está ya en ella determinado como algo efectivamente existente. Por tanto, al menos en lo referente a todo lo dado en la experiencia, no puede ser asunto propio de la ciencia de la razón, probar que existe, la razón haría algo superfluo. ¿Qué existe? O más precisamente, ¿qué existirá? Ya que el ser derivado del prius se refiere como algo futuro a este prius, desde el punto de vista de este prius yo puedo, pues, preguntar qué será, qué existirá, si es que realmente algo existe. Responder a esto es tarea de la ciencia de la razón, eso se puede conocer a priori. Pero el hecho de que exista no se sigue en modo alguno de tal conocimiento, puesto que podría también no existir nada en absoluto. Que exista algo en general y que, en concreto, este elemento determinado conocido a priori exista realmente en el mundo, no lo puede nunca mantener la razón sin la experiencia. Discusión con Hegel sobre razón y experiencia. Cuando propuse por primera vez esta distinción ya había previsto bien que iba a ocurrir. Algunos se han mostrado maravillados de tan simple distinción, clara e inequívoca, y precisamente por ello de tanta importancia. Y es que tales personas, en un precedente tipo de filosofía, habían oído hablar de una identidad del pensar y del ser falsamente entendida. Tal identidad, bien entendida, no seré yo quien la ponga en cuestión, puesto que procede de mí mismo, pero debo rechazar de lleno con precisión la falsa intelección de ella y la filosofía que brota de este malentendido. No es preciso avanzar mucho en la lectura de la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel para encontrar repetidamente desde las primeras páginas la afirmación de que la razón se debe ocupar del en sí de las cosas. Ahora pueden ustedes preguntar, ¿qué es este en sí de las cosas? Tal vez el que existan, su ser. De ningún modo, puesto que, en sí, la esencia, el concepto, la naturaleza del hombre, por ejemplo, permanecen inmutados aunque no hubiera en el mundo hombre alguno, como el en sí de una figura geométrica permanece el mismo, exista o no tal figura. Que haya una planta en general no es contingente, si en general algo existe, no es contingente que en general haya plantas, pero no existe una planta en general, existe solamente esta planta determinada, en este preciso punto del espacio, en este momento concreto del tiempo. Aunque naturalmente yo conozco también, y tal vez se trata de algo que hay que conocer a priori, que en la serie de existencias debe darse la planta en general, con tal conocimiento todavía no he ido más allá del simple concepto de planta. Esta planta es todavía, no la planta real, sino el mero concepto de planta. Por lo demás nadie pretenderá sostener, ni yo estoy dispuesto a concederlo, que alguien pueda probar a priori o partiendo de la razón que esta planta determinada existe aquí y ahora. Por más esfuerzos que haga, solo llegará a probar que existen plantas en general. Si se quiere honrar a un filósofo hay que comprenderlo allí donde todavía no ha pasado a las consecuencias, es decir, en su pensamiento fundamental. En los desarrollos posteriores el filósofo puede errar ciertamente contra su misma perspectiva básica y nada es tan fácil como equivocarse en filosofía, donde cada paso en falso tiene consecuencias ilimitadas, y donde cada filósofo se encuentra en un sendero circundado por todos lados de precipicios. El verdadero pensamiento de un filósofo es su pensamiento fundamental, aquel del que parte. Ahora bien, el pensamiento fundamental de Hegel es que la razón se refiere al en sí, a la esencia de las cosas, de donde inmediatamente se sigue que la filosofía, en cuanto es, ciencia de la razón, se ocupa solamente del que de las cosas, de su esencia. La, ciencia de la razón, no se ocupa de la realidad Wirklichkeit, sino de lo real Wirklichchen en virtud de la identidad que hay entre el concepto y el ser identidad que solo puede referirse al contenido. Se ha interpretado esta distinción de tal modo que la filosofía o la razón no tendrían en general nada que ver con el ente. Sería realmente una razón miserable la que no tuviera que ver con el ente, sino solo con meras quimeras. Pero así no ha sido en realidad expresada la distinción. Por el contrario, la razón tiene que ver solamente con el ente, pero con el ente según su materia o según su contenido el ente es en su en sí precisamente esto. La razón no tiene que mostrar que el ente es, puesto que esto no es asunto de la razón, sino de la experiencia. Indudablemente si yo aprehendo la esencia, el que, por ejemplo, de una planta, aprehendo también algo real, puesto que la planta no es no ente, una quimera, sino un ente y, en este sentido, es cierto que lo real no está. Frente a nuestro pensamiento como algo extraño, cerrado e inaccesible, el concepto y el ente son una misma cosa, el ente no tiene el concepto fuera de sí, sino en sí. Pero todo esto se refería solo al contenido del ente real, y en relación a este contenido se da el hecho de que él exista, algo meramente contingente, la circunstancia de que exista o no exista no cambia en nada mi concepto del contenido. Relación de la, ciencia de la razón, con la experiencia. Si alguien objeta, las cosas existen como consecuencia de un movimiento conceptual necesario e inmanente, de una necesidad lógica, en virtud de la cual son racionales y muestran una conexión racional, y si de esto se quiere concluir que es necesario su existir o el hecho mismo de que existan, en tal caso habría que responder lo siguiente, es cierto que en las cosas hay una necesidad lógica y que ello no es algo puramente contingente la ciencia ha avanzado hasta el punto de poder hacer ver. Por ejemplo, que el principio cósmico primeramente aparece en el mundo y luego se organiza de manera que la naturaleza particular se manifiesta al comienzo como lo inorgánico, se eleva después sobre este en el reino orgánico de lo vegetativo y sobre este en el de lo animal, todo esto se ve a priori. Pero uno observa que en todo esto el discurso se refiere solamente al contenido del ente, si se dan cosas existentes, el sentido es que éstas serán en esta sucesión determinada y en ninguna otra. Pero que éstas existen, yo no lo sé por este camino y de ello debo persuadirme de otro modo, a saber, por la experiencia. Y viceversa, la realidad no aporta nada al que, y, así, lo necesario es lo independiente de toda realidad. Así, por ejemplo, la indivisibilidad del espacio no es cosa del espacio real y lo que en el espacio real es orden, simetría, determinación, todo ello tiene origen lógico. Comprendan, pues, ustedes la importancia de aquella distinción. La razón da, según el contenido, todo lo que cae bajo la experiencia, comprende lo real, pero con ello no llega a comprender la realidad misma. Esta es en verdad una importante diferencia. La, ciencia de la razón, de hecho no otorga a la naturaleza y a sus formas particulares el existir real, en este sentido la experiencia, a través de la cual conocemos el existir real, es una fuente independiente de la razón y se sitúa por tanto junto a ella. Y aquí está precisamente el punto donde puede determinarse positivamente la relación de la ciencia de la razón. Probablemente hay algo análogo a este pensamiento en la conocida distinción platónica de agritmo, ah n, eíptico, n, y magmático, n. Bernoulli-Wissenschaft con la experiencia. La ciencia de la razón, lejos de excluir la experiencia, más bien la exige. Pues precisamente porque lo que la ciencia de la razón, Concibe a priori o construye excelente, se tiene que preocupar de poseer un control para probar que lo que encuentra a priori no es una quimera. Este control es la experiencia. Que lo construido existe realmente, lo dice precisamente solo la experiencia, no la razón. La ciencia de la razón, no tiene, pues, por fuente a la experiencia como por el contrario la tenía en parte la metafísica antigua, pero sí tiene a la experiencia por acompañante. De este modo la filosofía ilmana tiene en sí también el empirismo al que, desde hace ya un siglo, todas las demás nacionales europeas le rinden exclusivo homenaje, sin ser por ello empirismo. Es cierto, sin embargo, que hay un punto en que aquella relación tiene que acabar, porque en general la experiencia cesa. La ciencia de la razón, en su referencia al contenido inmediato de la razón que se hace objeto de sí misma. Conocimiento de la esencia y de la existencia de Dios. Según Kant, Dios es el concepto supremo y último de la razón, conclusión de todo y la razón encontrará este concepto desde sí misma, no como fin contingente, sino como fin necesario, pero que Dios exista, esto no puede la razón remitirlo a la experiencia como ocurría con todos los demás conceptos conocidos a priori. Habiendo llegado a este punto, lo que la filosofía concluye no puede todavía ser expuesto aquí. Tengo antes que explicar cómo la, ciencia de la razón, Vernunft Wissenschaft llega a este punto. Si la filosofía derivada inmediatamente de Kant e inmediatamente de Fichte no era ya, en relación a Kant, mera crítica, sino, ciencia de la razón, ciencia en la que la razón debía encontrar por sí misma, es decir, sacándolo de su propio contenido primario el contenido de todo ser, nos preguntamos ahora cuál es tal contenido primario, y por tanto también el exclusivo contenido inmediato de la razón, el cual a la vez está constituido de tal modo que, partiendo de él, Permite lograr, por lo tanto, inmediatamente llegar a todo el ser. Ahora bien, la razón es, según Kant, nada más que facultad de conocer en general y, consiguientemente, es la razón puesta en nosotros, la cual, en se convierte para nosotros, desde el punto de vista de la filosofía, en objeto y, por lo mismo, debe ser tratada completamente de modo objetivo es la potencia infinita de conocer ella permanece efectivamente tal incluso prescindiendo de su posición subjetiva, de su ser en un sujeto cualquiera. La infinita, potencialidad de ser, contenido inmediato de la razón. Potencia viene del término latino potencia, la potencia se opone al acto. Así, por ejemplo, en el lenguaje habitual se dice, la planta en la semilla es planta en simple potencia, impura potencia, la planta realmente crecida o desarrollada es la planta inactu. Aquí potencia se toma simplemente como potencia pasiva, posibilidad pasiva. En verdad, el grano de simiente no es incondicionalmente la potencia de la planta, se deben añadir todavía condiciones externas para que esta potencia pase al acto terreno fértil, lluvia, sol. La razón, como facultad de conocer, aparece ciertamente también como potencia pasiva. En cuanto que ella es una facultad capaz de desarrollo y que, por referencia a este desarrollo, depende a sí mismo de influjos externos. Pero aquí la razón no se toma como facultad de conocer, es decir, no se toma subjetivamente, pues se presupone ya aquel punto de vista de la razón en el que ésta es objeto de sí misma, pero tomada como objeto, en el que el pensamiento prescinde de las limitaciones del sujeto, aquella no puede ser precisamente otra cosa que la potencia infinita de conocer, es decir, aquella que en su contenido propio y primario, sin ser dependiente de ninguna otra cosa, tiene necesidad de avanzar hacia todo ser. En cuanto que solamente todo ser la plenitud entera del ser puede corresponder a la potencia infinita. La pregunta es ahora, por tanto, ¿qué es este contenido primario? Parece que solo un conocer en acto y no la mera potencia infinita de conocer puede tener un contenido, y, sin embargo, esta potencia infinita tiene un contenido tal solo que ciertamente se comprende ya por sí mismo tiene que ser un contenido que no es todavía un conocer y que ella además lo posee sin obrar, sin un acto de su parte. De lo contrario, habría dejado de ser la pura potencia cognoscitiva, debe tratarse, pues, de un contenido innato y con natural a ella, puesto con ella misma como, por ejemplo, de los dones y talentos se dice que nadie se los da a sí mismo por propia conquista. Un contenido que todo conocer efectivo debe presuponer y que lo tiene la razón incluso antes de todo efectivo conocer, lo podemos llamar su contenido a priori después de esta explicación ya no debería resultar difícil determinarlo con más precisión. Puesto que a todo conocer corresponde un ser al conocer en acto un ser en acto, consiguientemente a la potencia infinita de conocer no puede corresponder nada más que la potencia infinita del ser, y este es el contenido innato y con natural al conocimiento diferencia entre la infinita, potencialidad de ser, y el ensin determinatum de la escolástica. La filosofía o la razón, en cuanto ésta se comporta en la filosofía como sujeto, quedaría referida en primer lugar a este contenido inmediato de la razón. La razón, en esta actividad que va dirigida al propio contenido, es pensamiento pensamiento catechos, es decir, pensamiento filosófico. Pero este pensamiento, en cuanto se dirige al contenido, Descubre inmediatamente en él su naturaleza totalmente móvil, y precisamente con ello, es dado un principio de movimiento, el cual es necesario si debe surgir una ciencia real. Pero de esta movilidad de su concepto supremo se distingue la filosofía actual de la escolástica, la cual podía parecer que había tenido un comienzo análogo. En la escolástica, a la infinita, potencialidad de ser, corresponde el ensomnímodo indeterminatum, del cual aquella partía no entendía con ello algo ya existente de alguna manera, sino, como decía, el ente en general. Este ens de la escolástica era algo totalmente muerto. Era propiamente el supremo concepto genérico, ens in genere, a partir del cual precisamente era posible solo un progreso nominal a los géneros y a las especies del ser, al ens compositum, simplex, de modo que las clases particulares de seres debían ser ulteriormente determinadas. En la filosofía wolfiana el ens, que los escolásticos explicaban como aptitud ad existendum, fue explicado como una mera non repugnante ad existendum, donde la potencia incondicionada queda totalmente descolorida y rebajada a simple posibilidad pasiva, con la cual naturalmente nada se puede comenzar. Pero la infinita, potencialidad de ser, o el infinito poder ser, que es el contenido inmediato de la razón, no es una simple capacidad de existir, sino el prius inmediato, el concepto inmediato del ser mismo. Debe, pues, por su propia naturaleza, es decir, siempre y de modo eterno, modo a eterno en sentido lógico, en cuanto es pensando, pasar en el concepto al ser. Pues él no es otra cosa que el concepto del ser. Por lo tanto, es lo que no debe estar lejano del ser y que, por ello mismo, en el pensamiento pasa inmediatamente al ser. El pensamiento no puede consiguientemente, por este necesario paso, quedar bloqueado en la potencialidad de ser. En esto se basa la justificación de todo progreso en filosofía. Llegados a este punto, no se podría evitar que algunos piensen en un paso real y crean que aquí se debiera explicar el devenir real de las cosas. Pero esto significaría un grave malentendido. Lo que la ciencia de la razón deduce es ciertamente, entre otras cosas, lo que cae bajo la experiencia, bajo las condiciones de esta, en el espacio y en el tiempo. Como particular. Pero la Ciencia de la razón, misma progresa solamente en el simple pensamiento, si bien el contenido del pensamiento o del concepto no está constituido por meros conceptos, como en la lógica hegeliana. Precisamente por el hecho de que la, ciencia de la razón, deduce el contenido propio del ser real, teniendo así a su flanco la experiencia, se engañaron muchos creyendo que aquella había captado no solamente lo real, sino la realidad misma, o que lo real ha surgido de este modo que aquel mero proceso lógico era también el del devenir real. La verdad es que en este proceso no se el del pensamiento nada hacia fuera, aquí no tiene lugar un proceso real, sino solamente lógico. El ser al que la potencia pasa pertenece al concepto y por ello es solamente un ser en el concepto, no fuera de él. El paso es impliciter un devenir otra cosa, en lugar de la pura potencia, que como tal es el no ente, aparece un ente pero la determinación un ente es en este caso solamente cuiditative, no cuiditative expresiones escolásticas, pero que sirven para expresarnos brevemente. Se trata aquí solamente del cuid, no del vod. Un ente o un algo es un concepto en la misma medida en que es un concepto el ente o la potencia. Un ente ya no es el ente. Es otra cosa, pero es otra cosa solo esencialmente, es decir, según el concepto, no actu. La planta no es el ente, sino un ente pero es un ente también incluso aunque no existiera jamás. Con la ciencia de la razón, nos movemos, pues, solamente en un mundo lógico. Creer que aquí se piensa un acontecimiento real o afirmar que en el nacimiento primario de las cosas ha tenido lugar tal acontecimiento no iría solamente contra nuestra tesis, sino que también sería en sí mismo un verdadero absurdo. La potencia infinita se comporta como el prius de lo que, a través de su paso al ser, brota para el pensamiento, y como a la potencia infinita corresponde nada menos que todo el ser, así, la razón, por el hecho de que posee esta potencia de la que puede brotar todo lo real para ella, y que la posee como su contenido innato, simultáneo a ella e inseparable de ella, por tal motivo la razón es situada en posición a priorística frente a todo ser, y así se entiende cómo se puede dar una ciencia a priori, una ciencia que determina a priori todo lo que es no el hecho de que es. De este modo la razón se encuentra por sí misma sin tener que echar mano de la ayuda de la experiencia, en situación de alcanzar el contenido de todo ente, y, con ello, el contenido de todo ser real, no que pueda conocer a priori que esto o aquello existe realmente porque esto es un asunto totalmente distinto. La razón solamente sabe simplemente a priori que hay o que puede haber, si algo es, y determina a priori los conceptos de todo ente. La razón alcanza lo que puede ser o será si la potencia es pensada moviéndose a sí misma, solo en el concepto y, por lo tanto, frente al ser real, solamente como posibilidad. Las cosas son. Solamente las posibilidades particulares especificadas en la potencia infinita, es decir, universal. El objeto inmediato de la razón no es permanente. Pero porque el pensamiento sigue a la potencia en su acto de devenir otra cosa. Vamos a verlo ahora. La razón no quiere sino su contenido primario. Pero este contenido primario tiene en su inmediatez algo de contingente. La inmediata, potencialidad de ser, es y no es, y así el ente, la esencia, tal como se manifiesta inmediatamente en la razón, es el ente y no lo es. No lo es en cuanto se mueve, puesto que en ese caso se muda en un ente contingente. A decir verdad, yo tenía también en el primer concepto al ente, pero no de modo tal que no pudiera serme sustraído y devenir otro, por tanto, es cierto también que no lo tenía. Pero yo quiero esto, más aún, Propiamente quiero solo esto, quiero el verdadero ente, el que no puede devenir otro. Pero no se puede excluir del concepto primero e inmediato el poder devenir otro. Por lo tanto, tengo que hacerlo salir de la esencia, debo hacer que se excluya a sí mismo. Se excluye a sí mismo en el momento en que pasa a un ser contingente. Ante todo, debo alejar lo contingente que el contenido primario de la razón posee para poder alcanzar la esencia y con ello lo verdadero. El contenido inmediato de la razón no es todavía lo verdadero o lo permanente, de lo contrario, no se daría movimiento alguno, no habría necesidad de progreso, es decir, ninguna ciencia. Pero en esta ciencia todo elemento meramente contingente, es decir, no verdadero, es alejado progresivamente de este contenido o, más bien, se aleja por sí mismo. Pues la potencia infinita, en tanto que ella es contenido inmediato de la razón, pasa por su propia naturaleza a otra cosa y se comporta, así como el prius de todo lo que es lo que existe fuera de la razón. Potencia originaria y voluntad. El contenido inmediato de la razón no es, pues, nada absolutamente sabido, permanente. Lo que propiamente permanece en él tiene que ser investigado. Esto ocurre cuando se elimina lo contingente. Este primario ser el uno en el otro, propio del ente mismo y del no ente contingente, no aparecerá claro a todos pero tenemos a mano una comparación bastante aproximada. Por suerte los conceptos especulativos más elevados son siempre al mismo tiempo los más profundamente ligados a lo corriente, los que más cercanos resultan a todos. Por eso no quiero dejar de poner esta comparación, pues aclarará una distinción importante para cuanto seguirá luego. La voluntad humana es también relativamente, es decir, dentro del ámbito que corresponde al hombre una potencia infinita. No hay nada en donde los conceptos de acto y potencia se manifiesten con mayor precisión que en la esfera de la voluntad. La voluntad de hecho no es mera potencia pasiva, más bien, representa en el ámbito de la experiencia la más decisiva potencia activa, unida máximamente a la pura potencialidad de ser. En muchos hombres la voluntad es ciertamente también una potencia pasiva, y tiene necesidad de una solicitación para activarse. Pero en hombres capaces de libre resolución y de emprender por sí mismos una cosa, de hacerse autores de una serie de acciones, la voluntad se manifiesta muy claramente como potencia activa. La mera voluntad, la voluntad en su puro reposo en su no querer es potencia infinita. El querer mismo no es otra cosa que paso a potencia ad actum y es el ejemplo más claro de lo que decíamos. Ahora bien, el hombre que descubre en sí esta potencia infinita de la voluntad puede suponer que tal potencia le ha sido dada para querer incondicionalmente y, de cualquier manera, por tanto, pondrá su voluntad en una serie de cosas que de hecho no son dignas de esta y que más aún solamente la apresan la oprimen y quitan libertad en tal caso este hombre querrá por querer para demostrar su querer pero puede ocurrir al contrario que el hombre se oriente de modo que el verdadero bien para él sea no el mero querer sino la voluntad misma la potencia por tanto y que tal voluntad sea para él demasiado elevada y demasiado santa para disiparla en un bien inmediato viendo su bienaventuranza más en una voluntad quieta y reposada que en el querer. En el contenido inmediato de la razón reside una anfibología. Algo semejante ocurre con la infinita, potencialidad de ser, que la razón encuentra como su contenido inmediato. Si la potencia misma es ente como en el caso antes aducido era la voluntad y no el querer, donde la voluntad misma es ya ente, en tal caso es ella lo que es, pero si ella no es ente, entonces se comporta necesariamente como no ente. No es posible eliminar esta anfibología del concepto de potencia infinita y, por lo mismo, del contenido inmediato de la razón, y por esta anfibología precisamente se dispara la razón, se pone en movimiento, o sea, es provocada hacia la ciencia y, como ustedes ven, primariamente hacia una ciencia excluyente, eliminadora porque elimina lo meramente. Contingente de aquel contenido inmediato, es decir, crítica pues toda eliminación es crisis o, en cuanto excluyente, negativa. Una tal ciencia se manifiesta, pues, ya en el comienzo, como derivación de la llamada crítica, como consecuencia del punto de vista en el que la filosofía ha quedado situada con la crítica de la razón de Kant. Sin esta anfibología de su contenido inmediato, el pensamiento no se vería estimulado para partir de aquel mismo contenido y avanzar hacia la superación de esta anfibología, hacia algo de lo que se pueda decir realmente que es. Partiendo de lo contingente busca la razón un camino hacia el verdadero ente. El objeto último de la razón es el concepto negativo del verdadero ente. La razón se siente estimulada, desde un doble punto de vista, a seguir a la potencialidad de ser, que va más allá de sí misma. Porque sabe que así llegará a una relación a priori con todo lo que hay fuera de ella, es decir, que, de esta manera a saber, si ella sigue a la potencia orientada al ser todo lo que hay fuera de ella es concebido a priori. Digo, todo lo otro que hay fuera de ella, puesto que la potencialidad de ser, yendo más allá de sí misma, va así también más allá de la razón y produce entonces el ser que es a priori en la razón, es decir, el ser como posibilidad, pero no como actualidad, ya que como actualidad es solamente en la experiencia. Pero el estímulo que la razón siente a seguir la potencialidad de ser, en su salida fuera de sí misma no consiste solamente en esto, sino que en esto tiene otro interés superior. La razón no quiere sino su propio contenido primario, pero tal contenido, como ya hemos mostrado, tiene en su inmediatez algo de contingente en sí. La potencia que se mueve hacia el ser, en la medida en que todavía no se ha movido, es aún sujeto del ser, igual a lo que es, pero tiene solamente la apariencia de ello, porque al devenir otra cosa se manifiesta como lo que no es. Pues lo que deviene no es ciertamente lo que es, precisamente porque deviene. Aquella la potencia inmediata es, pues, solo materialmente, solo esencialmente, es decir, solo contingentemente, ente, o sea, de modo tal que lo que ella es, puede también no serlo. Ella es previamente ente solo en cuanto no se mueve, pero en cuanto se ir fuera de su mero poder, se il al mismo tiempo fuera de la esfera de lo que es, entra en la esfera del devenir y, por tanto, es ente y no lo es, previamente o a priori es ente, pero luego no es ente. Más precisamente porque si no es ente, no es el ente mismo, auto, toubon, ya que tal lo es solo aquello que es y no aquello que es y. No es el onton, como muy significativamente lo llamaron los griegos, los cuales ciertamente tuvieron buenos motivos para distinguir el on del onton. Ahora bien, la razón, así situada, quiere el ente mismo, ya que ella considera solamente esto como su verdadero contenido, por ser este permanente. Pero ella no puede alcanzar el ente mismo, lo que es el ente mismo no tiene meramente la apariencia de ello ni puede devenir otra cosa y pasar a lo que es extraño a la razón, pasar a la naturaleza, la experiencia, sino por la exclusión de todo lo que no es el ente mismo. Pero esto otro no se puede separar, en el primer pensamiento inmediato, de lo que es el ente mismo, aquello va inevitablemente implicado en el primer pensamiento inmediato con esto último. Pero ¿cómo puede la razón excluir aquello otro? que propiamente es lo no querido por la razón, lo que propiamente no es puesto, sino precisamente lo que no hay que poner, y que ella no puede excluir del primer pensamiento sino haciéndolo salir, pasar a lo otro, con lo cual poder librar y manifestar de esta manera en su pureza el verdadero ente, el ontón. Lo que ella quiere no se puede lograr sino de este modo. Pues la razón y esto es de capital importancia y nuestro primer resultado tiene de lo que es el ente mismo solamente un concepto negativo. La razón, si bien tiene como meta última y aspiración propia solamente el ente que es, no puede determinarlo de otro modo, no tiene otro concepto para ello que el del, no no ente, el del no pasar a otro, es decir, un concepto negativo. Con esto se da también, por tanto, el concepto de una ciencia negativa, a la que toca precisamente elaborar el concepto de lo que es el ente mismo, excluyendo sucesivamente todo el no ente. El cual implicite o potencia se encuentra en el concepto universal e indeterminado de ente. Esta ciencia no nos puede llevar más allá de ese concepto negativo que hemos indicado, es decir, única y exclusivamente al concepto del ente mismo, y sólo cuanto se llega a esta conclusión brota la pregunta de si lo que se ha logrado como resultado de la ciencia negativa y simplemente por vía exclusión y, a su vez, se convierte o puede convertirse en objeto de otra ciencia positiva. Precisando exactamente mi propio punto de vista. Digo que solo el ente mismo es el verdadero ente, mientras que todo lo demás es simplemente ente aparente. Hecha, pues, tal precisión, se comprende enseguida de suyo y es bien evidente que esto otro puede tener solamente el significado de algo meramente posible, lo cual, por tanto, como ya hemos mostrado, no es deducido como algo actualmente real según su actual realidad. Además, es de máxima importancia esta distinción entre el ente solo aparente que es solamente aquello que puede ser y el verdadero ente que como dije reconozco solamente en el ente mismo cuando sigo en el pensamiento aquello que puede ser me queda naturalmente fuera de este movimiento lo que es el ente mismo el cual no está incluido en tal movimiento en el que yo solamente me ocupo de lo que puede ser del posible a este posible no sólo pertenece la naturaleza sino también el mundo del espíritu que se eleva sobre la naturaleza la ciencia a priori es por tanto necesariamente filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. En cuanto que distingo el ente mismo y lo que meramente puede ser, y parto desde aquí, es entonces del todo natural que, si yo sigo lo que puede ser, no incluyo también el ente mismo, este último queda para mí fuera del movimiento y se me presenta finalmente como resultado de esta exclusión. En todo este movimiento me las tengo que haber solamente con lo que puede ser, con lo posible. Aquí no me importa si este posible, que yo me encuentro de este modo, sea desde otro punto de vista, es decir, desde la experiencia, algo real en acto. En la altura desde la que lo considero, a priori, ello es un simple posible. La confusión en que ha caído la filosofía en los últimos tiempos deriva en su mayor parte del hecho de que no se había hecho esta distinción, ha sido implicado en el proceso el ente mismo, mientras que él es solo el resultado de la exclusión realizada, en este proceso, de lo que no es el ente mismo. Digo que es solamente resultado y, por lo mismo, solo fin, el cual a su vez no puede ser inicio, como de modo erróneo se ha supuesto. Ahora bien, si el ente mismo no está implicado en este proceso por medio del cual más bien debe quedar separado todo lo que no es el mismo, necesariamente debe sin embargo comprometerse por otro lado en tal proceso, porque solo así lógicamente en el pensamiento se nos realiza la idea del ente mismo el cual está siendo precisamente a través de su permanencia en sí mismo y de su no devenir otro. Para tener este ser que es permanente en sí, que es igual absolutamente a sí y que es para sí, tenemos que separar primeramente todo lo que en el ente todavía indeterminado pertenece como posible a lo que puede ser transitivamente. Pero esto no lo podemos hacer sino en cuanto tratamos el ente como aquello que puede salir de sí, es decir, ser también fuera de sí. Solamente así podemos encontrar e indicar todo lo que en el ente pertenece a lo que puede ser transitivamente, por lo tanto puede pasar al ser, para llegar no a lo que existe como pasando al ser, sino a lo que es, a lo que puramente es. El problema del ente supremo en Kant y Hegel. Kant había determinado a Dios como el concepto supremo necesario para la conclusión del conocimiento humano. Pero había recogido esta idea suprema propiamente solo de la experiencia, de la tradición, de la fe universal de la humanidad, brevemente, la había acogido solamente como una idea ya dada, no llegó metódicamente hasta este pensamiento. Pero en cuanto la otra filosofía, en virtud de un método objetivo, llegó efectivamente a este concepto, como al concepto supremo, se produjo entonces la apariencia de un conocimiento, pero tal conocimiento se limitó en realidad a esto, que el concepto era conocido como el más elevado y supremo y que no era simplemente, como para Kant, recibido y presupuesto. Esto ocasionó la creencia engañosa de haber logrado un resultado opuesto al de Kant en su crítica, mientras que en realidad se trataba, si se hubieran entendido bien las cosas, del mismo resultado. Por cierto, en esa filosofía todo momento posterior se fundamentaba en el precedente, pero también simplemente como un mero concepto. Era una filosofía de carácter inmanente desde el comienzo al fin, es decir, procedente del mero pensamiento y de ningún modo trascendente. Por lo cual, si al final esta filosofía pedía un conocimiento de Dios, mientras que había probado que Dios era solamente una idea necesaria de la razón es lo que únicamente había podido garantizar Kant, la consecuencia necesaria de esto era que Dios, privado de toda trascendencia, encerrado en este pensar lógico, se reducía a mero concepto lógico, a la idea misma. Y puesto que antes, al concepto de Dios estaba unida inseparablemente la representación de la existencia, de una existencia vivísima, surgieron así las expresiones abusivas e impropias de un automovimiento de la idea, palabras con las que la idea quedaba personificada y se le atribuía una existencia que no tenía y no podía tener. Con esto se relaciona a otro malentendido. Esta filosofía partía de lo que gradualmente había quedado determinado como noente y, por ello, cognoscible, y progresaba a lo que es todavía pensaba solamente como ente y, por ello, a algo que, en esta misma línea de progresión, es decir, en esta misma ciencia, había que determinar como no cognoscible ya, lo cual quería precisamente decir a un trascendente, puesto que estaba por encima de esta ciencia. Pero precisamente esta progresión de lo que es relativamente no ente al ente, a saber, al ente según su naturaleza y su concepto, fue considerado como una realización sucesiva del último, se consideró como una autorrealización sucesiva de la idea, mientras que era tan solo una elevación sucesiva o un incremento del concepto, el cual permanecía, bien que en su más alta potencia, concepto, sin que con ello se diera un paso al ser efectivo, a la existencia. Lección quinta. El objeto de la razón. La infinita potencialidad de ser como objeto de la infinita potencia cognoscitiva. Se me ha preguntado por escrito cómo podemos llegar a la potencia infinita del conocer, dado que para ello no somos conscientes de ningún objeto infinito. Ahora bien, el término objeto no sería aquí precisamente el adecuado. Sin embargo, somos conscientes de un contenido inmediato de la razón, contenido que en realidad no es objeto, es decir, ya un ente, sino solamente la infinita potencia del ente. No se puede invertir la relación y decir, dame un objeto infinito del conocimiento y yo te concedo entonces una potencia infinita de conocimiento. En verdad esto no significaría sino pretender que superamos inmediatamente la razón, mientras que, por el contrario, nuestro principio básico era encerrarnos decididamente en ella y no reconocer nada más que lo que en ella se descubre. El preguntante parece creer que no puede darse potencia alguna infinita de conocer, antes de que haya un objeto infinito de conocimiento. Sólo que en modo alguno se pregunta si puede darse una potencia cognoscitiva, infinita, pues ello sería tanto como preguntar si se puede dar la razón, lo que hasta ahora a nadie se le ha ocurrido preguntar, puesto que todos presuponen que realmente hay una razón. ¿Y qué se da esta potencia cognoscitiva, simple, infinita, es decir, libre frente a todo, por nada previamente ocupada, se tiene también que admitir? Decía, por nada ocupada. O sea, por nada real existente hay conocidos filósofos y teólogos que ponen a Dios como contenido inmediato de la razón, pero a tal punto de vista nos oponemos aquí, porque pensando a Dios tenemos que pensar algo existente realmente. Por el contrario, la razón está primitivamente ocupada por la simple potencialidad de ser, la cual, sin embargo, precisamente porque es simple potencia, en cierto sentido es igual a nada, la razón es lo que está abierto a todo, igual a todo omnibus aequa, lo que nada excluye. Pero lo que nada excluye es solamente la potencia pura. Ya el hecho mismo de que digamos la razón Die Vernunft, en femenino, alude a su característica de potencia, mientras que el masculino indica en él. Entendimiento de que este es actus. Como ya Lessing dijo, la lengua alemana ha nacido para la filosofía. Es natural que quienes creen poseer en la ciencia pura de la razón la manifestación de lo que realmente acontece, del nacimiento real de las cosas no sean favorables a la palabra potencia que por sí misma recuerda precisamente que en la ciencia de la razón Bernouf Schafto, lo que es lo mismo en la ciencia pura a priori se alcanza solamente la posibilidad de las cosas no su realidad existencial misma la razón sin embargo es solamente la potencia infinita de conocer y en cuanto tal tiene como contenido suyo solamente la potencia infinita de ser de modo que desde esta puede llegar solamente a lo que es posible a priori, posible que luego es también ciertamente lo real existente, lo que cae en el ámbito de la experiencia. Pero llega a ello no en cuanto es real existente, sino en cuanto es posible a priori. Alguna vez, en algún punto cualquiera de su desarrollo, el espíritu humano sentirá también la exigencia de ir incluso hasta lo que hay detrás del ser, permítaseme hablar así, con una expresión vulgar, pero de la que me sirvo con gusto y a propósito porque tales expresiones suelen ser iluminadoras, uno quisiera, como se dice, llegar hasta detrás de la cosa. Pero qué hay aquí detrás de una cosa? No el ser, puesto que este es más bien la delantera de la cosa, lo que cae inmediatamente a los ojos y que aquí ya se presupone. Si quiero llegar detrás de una cosa, por ejemplo, de un acontecimiento, esta cosa en el ejemplo puesto, el acontecimiento, debe ser dada. Detrás de la cosa no está pues, el ser, sino la esencia, la potencia, la causa, todos estos son tan solo conceptos equivalentes. Y así llegará a su culminación la tendencia tan profundamente arraigada e inestirpable en el hombre a comprender y a conseguir llegar no meramente detrás de esta o aquella cosa, sino detrás del ser en general, para ver no lo que está por encima, esto es un concepto totalmente diferente, sino lo que está más allá del ser. Se llega así finalmente a un punto donde el hombre se ha liberado no simplemente de la revelación, sino incluso de todo lo real existente, para escapar hacia un total desierto de todo ser, donde debe encontrarse no lo que es de algún modo real existente, sino solamente la potencia infinita de todo ser, el único contenido inmediato del pensar, solo por relación a ese contenido tal pensar se mueve como en su propio oxígeno. En este contenido, sin embargo, tiene precisamente la razón lo que le otorga una posición completamente a priori frente a todo ser, de modo que puede, partiendo de aquí, conocer no solamente un ente en general, sino el ser total en todos sus grados. En esta potencia infinita, es decir, aún no determinada, se descubre inmediatamente, y no como algo contingente, sino necesario, el completo organismo interior de potencias. Que se suceden unas a otras y en el cual aquella encuentra la clave para todo ser, se trata del organismo interior de la razón misma. Tarea de la filosofía racional es desvelar este organismo el verdadero ente como potencia de algo que él ya es, pero no de algo que él todavía no es. La más antigua y, si es correctamente entendida, también la más precisa definición de la filosofía es esta, ciencia del ente, ecpistmtiu yuonto. Pero encontrar precisamente lo que el ente, el verdadero ente es, o copus, hiclavor est, esto es lo que debe aclarar la ciencia y ello a partir del principio siguiente, el ente, tal como se manifiesta en cuanto contenido inmediato de la razón igual a potencia infinita de ser es por ello mismo la materia de otro ser. La potencia, el contenido inmediato de la razón es en sí misma lo indeterminado tú, ajo Briston, en cuanto ella puede ser potencia, objeto, materia, estas expresiones son de hecho equivalentes e incluso el ente. No se tiene por tanto el ente mismo hasta que no se elimina eso material o meramente potencial, la mera potencialidad de ser, en él la cual es precisamente la materia de otro ser. Mas para hacer esto el pensamiento tiene ante todo que aplicarse a este contenido inmediato de la razón y hacerlo manifiesto, se tiene que preguntar, ¿qué es ese ente, el contenido inmediato de la razón, qué es lo que hace que él sea el ente? En verdad esto no se comprende sin más por sí mismo. El concepto del ente tiene, pues, que ser elaborado. Ahora bien, decididamente el ente tiene ante todo el siguiente carácter, es el sujeto del ser. Pero en virtud de que es el mero sujeto del ser, o sea, solamente aquello de lo que el ser puede predicarse, no sería todavía el ente en el pregnante sentido que aquí lo utilizamos, donde significa el arquetipo de todo ser auténtico. El ente tiene todavía, en primer lugar, que presentarse como sujeto del ser lo que puede ser y por lo mismo como potencia del ser, pero no potencia de algo que todavía no es, esto ciertamente no sería el ente, sino potencia de aquello que ya es, que es inmediatamente y sin paso alguno. Repitámoslo, el ente que buscamos es inmediatamente y en un primer pensamiento, potencialidad de ser, sujeto, pero sujeto que tiene consigo inmediatamente su propia planificación, el sujeto es en sí un vacío que tiene que llenarse con el predicado. El ente es por ello, tanto lo que es inmediatamente, cuanto lo que puede ser, y es por cierto lo que es puramente, lo que es plena y totalmente de manera objetiva, en el cual hay tanto de poder cuanto en el sujeto hay de ser. Y porque él es en el ser sujeto o ser potencia inmediatamente también objeto, entonces pertenece al concepto completo del ente también esto tercero, que él es. Sujeto y objeto pensando unitariamente, es un indivisible sujeto-objeto, de modo que esto todavía es necesario distinguirlo como una tercera determinación. Las tres determinaciones del verdadero ente, sujeto, objeto y relación indisoluble de ambos. Ya lo ven ustedes, lo que aquí hemos comprendido bajo la denominación de ⁇ ente ⁇ no es nada más que el ⁇ sujeto-objeto ⁇ de la filosofía que se desarrolló a partir de Fichte. Del mismo modo, si este ⁇ sujeto-objeto ⁇ fue determinado en mi primer pensamiento como indiferencia de sujeto y objeto, esta expresión era plenamente equivalente a la otra, el contenido inmediato de la razón es la potencia infinita de ser. Pero Fichte tenía el ⁇ sujeto-objeto ⁇ solamente en la conciencia humana. La filosofía que partió de él superó esta limitación y puso, en lugar del sujeto-objeto en la conciencia humana, el sujeto-objeto universal e incondicionado. Pero no se puede realmente pensar el sujeto-objeto sin distinguir tres momentos, sujeto, objeto, sujeto-objeto. Inmediatamente, es decir, sin supuesto, nada puede ser pensando sino solo el sujeto. El término sujeto no significa en realidad otra cosa que supuesto. Lo único que se puede suponer, es decir lo que no admite un supuesto ulterior, es precisamente sujeto en el antiguo lenguaje filosófico Subjectum y Suositum tienen el mismo significado. Nada puede ser inmediatamente objeto, porque nada es objeto sino en relación a un sujeto. Por ello, pues, nada puede ser inmediatamente tampoco sujeto o objeto. Este último presupone ambos, lo que solamente puede ser sin supuesto, el sujeto, el objeto. Solamente como tercero aquello que era precisamente el sujeto y el objeto puede ser sujeto o objeto. Pero tenemos que añadir inmediatamente que ni el sujeto ni el objeto y ni siquiera lo tercero o sujeto-objeto, ninguno de ellos, ni, ni, ni si preferimos indicarlos con cifras son por sí solos el ente. El ente es lo que es y. Para llegar al ente mismo y de esto es de lo que se trata, para llegar en nuestro pensamiento al ente mismo, debemos ante todo quitar de en medio, que en su unidad originaria son iguales al ente mismo, es decir, tenemos que hacerlos desiguales entre sí, de manera que ellos ya no sean juntos el ente, sino que cada uno por sí solo sea un ente. Esto acontece cuando a lo que en el ente es sujeto, y por lo mismo. Potencialidad de ser, lo dejamos como potencia para sí mismo, es decir, potencia del ser propio y lo pensamos como en paso al ser, con lo cual, sin embargo, cesa de ser sujeto y se convierte en objeto mientras. Que naturalmente lo que en el ente era objeto tiene que dejar de ser objeto y convertirse en sujeto, del mismo modo que también lo que era sujeto objeto es excluido y a sí mismo es puesto como ente para sí mismo. La posibilidad de este procedimiento se da por el hecho de que lo que es sujeto es también potencia de un ser para sí también lo que puede ser en sentido transitivo, con lo que luego, en vez de orientarse al objeto puesto en el ente, o lo que es lo mismo, en vez de ser sujeto para él, se convierte en sujeto para sí mismo, es decir, potencia del propio ser. Considerados así, son, en su unidad, el ente, pero son también los que pueden no serlo. Es decir, son en el ente lo contingente, lo que tiene que ser marginado para llegar a este, al ente mismo en toda su pureza, al ente que está por encima de toda duda. Son lo idéntico, pero no lo absolutamente idéntico. La filosofía positiva, su objeto es el verdadero ente. La ciencia que lleva a cabo esta eliminación de lo contingente en el primer concepto del ente, y con ello esta separación del ente mismo, es crítica, es de tipo negativo y tiene solamente dentro del pensamiento, en su resultado, lo que hemos llamado el ente mismo. Sin embargo, conocer que este último existe también en toda su pureza con exclusión del ser meramente contingente, por encima de este ser, no puede ya ser tarea de la ciencia negativa, sino únicamente de otra ciencia que en oposición a aquella deberá llamarse positiva y para la que la ciencia negativa solamente ha encontrado el objeto propio más elevado. He vuelto a llevar a ustedes ahora al punto donde se enfrentan entre sí, por un lado, la filosofía, en cuanto busca su objeto supremo y último procediendo simplemente hasta el concepto lógicamente mediado en el pensamiento, sin poderlo mostrar en su propia existencia, y por otro lado la filosofía en cuanto que trata inmediatamente este mismo objeto, el ente que está por encima de toda posible duda. Aquí, en la no distinción de filosofía negativa y positiva, y en el hecho de haberse querido alcanzar con una filosofía que, correctamente comprendida, podía tener solamente significado negativo lo que es posible solamente por medio de la filosofía positiva, en esto estriba el motivo de la confusión y del estado desajustado y salvaje en que se ha caído, al pretender representar a Dios como comprendido en un proceso necesario, con la consecuencia además de que, visto que no se lograba seguir. Adelante. Se encontró un refugio en un ateísmo descarado. Este desconcierto ha impedido incluso la comprensión de aquella importante distinción. Solamente la filosofía negativa lleva, cuando es correctamente entendida, a una filosofía positiva y, viceversa, la filosofía positiva es posible solamente frente a una filosofía negativa correctamente entendida. Esta última, circunscrita dentro de sus límites, es la que hace cognoscible a la otra y no meramente de manera posible, sino necesaria. Distinción entre filosofía positiva y negativa. Hegel y la filosofía negativa. Al difundirse antes, con motivo de mis lecciones públicas, algo en torno a la filosofía positiva, algunos creyeron deber ocuparse frente a mí de la filosofía negativa, imaginando que ésta tenía que quedar abolida porque yo hablaba de la filosofía hegeliana precisamente en tal sentido. Pero esto no ocurrió porque yo sostuviera que la filosofía hegeliana era la filosofía negativa. A tal filosofía no puedo yo hacerle tanto honor, no puedo aceptarla como la filosofía negativa, su error fundamental más bien consiste en el hecho de que pretende ser positiva. La diferencia entre Hegel y yo no es ni mucho menos pequeña a propósito de la filosofía positiva y negativa. La filosofía que Hegel expone es la filosofía negativa que desborda sus propios límites, no excluye lo positivo, sino que lo tiene, según ella cree, en sí, sometido a ella. La gran frase repetida por los discípulos era: el conocimiento pleno y real de la existencia de Dios que Kant había negado a la razón humana se garantiza por medio de la filosofía hegeliana, incluso los dogmas cristianos eran para ella solamente una pequeñez. Tal filosofía que se infla a sí misma como positiva, mientras que, según su fundamento radical, puede ser solamente negativa, es la que he combatido no solo aquí, sino desde hace tiempo ya en mis lecciones públicas y continuaré haciéndolo mientras sea necesario pues he demostrado que la verdadera filosofía negativa, la cual consciente de sí misma se realiza con noble moderación dentro de los propios límites aceptados, es el mejor servicio que al menos en un primer momento pueda hacerse al espíritu humano. Por medio de una tal filosofía la razón va siendo introducida y situada en el derecho inalienable que tiene a comprender y establecer la esencia, el en sí de las cosas pacificada y plenamente satisfecha de esta manera en todas sus justas aspiraciones la razón no sentirá ya la tentación de irrumpir en el ámbito de lo positivo, en cuanto que de una vez por todas queda liberada de los constantes ataques y amenazas de lo positivo. Después de Kant no se ha hecho en Alemania ninguna filosofía contra la cual los defensores de lo positivo no se hayan levantado, en particular contra Kant mismo, enarbolando la acusación de ateísmo. Pero una filosofía que, escuetamente y con sinceridad se contente con representar el concepto de Dios como la idea última, suprema y necesaria de la razón, sin pretender probar la existencia de Dios, está fuera de todo peligro de ser arrollada por lo positivo, por el contrario, puede realizarse y se completará en sí misma. Cantifique ante la filosofía lógica. Todavía ocurre a menudo que personas de mediana cultura piensen que yo he presentado la filosofía anterior como negativa, para así luego poner en lugar de ella la positiva se podría entonces perfectamente hablar de un cambio de sentido. Pero si para una cosa se exigen dos elementos, A y B, y de momento yo solo poseo uno, A, este elemento apropiamente no cambiará por el hecho de que se llegue a, a, a B o de que yo ahora posea no ya solamente A, sino A y B, únicamente se impide que yo crea poder poseer o alcanzar a través de A lo que es posible solamente con la conjunción de B. Esto mismo ocurre con la filosofía negativa y positiva. No se da cambio alguno en relación con la primera si a ella se añade la segunda, más aún, por el contrario, aquella es fijada así en su propia esencia, puesto que ya no es estimulada a desbordar los propios límites, es decir, a tener que ser positiva. Apenas se profundizó en la crítica de la razón pura de Kant se comenzó a hablar de una filosofía crítica. Pero pronto surgió la cuestión de si esta filosofía crítica era ya todo, si más allá de ella no quedaba ya nada que fuera también filosofía. Por lo que a mi respecta me permito notar que inmediatamente después de estudiar la filosofía kantiana me resultó bien claro que era imposible que esta llamada filosofía crítica fuera la filosofía entera, más aún, dudé que pudiera ser la filosofía auténtica. Con tal actitud ya en, en las cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, sostuve yo, no sin atraer sobre mí la inmediata oposición abierta de Fichte que a este criticismo así se llamaba la filosofía crítica como sistema, algún día se añadiría otro dogmatismo mucho más osado que aquel parcial y falso de la antigua metafísica. Ya a partir de Kant la palabra dogmatismo tiene ciertamente un significado peyorativo, sobre todo como consecuencia del dogmatismo lógico que más tarde Hegel quiso fundamentar en el simple concepto abstracto, dogmatismo que es el más enojoso de todos, porque es el más mezquino mientras que el dogmatismo de la metafísica antigua al fin y al cabo tiene todavía algo de grandioso. Pero por relación a la metafísica antigua debemos también distinguir entre filosofía dogmática y filosofía dogmatizante, la antigua metafísica era dogmatizante y, como tal, fue destruida por Kant irremisiblemente. Pero la crítica de Kant no alcanzó la verdadera filosofía dogmática, es decir, la que auténticamente sería tal, y no la que meramente pretendida serlo, como la metafísica antigua, a la que por ello denomino yo meramente dogmatizante. La metafísica antigua creyó poder demostrar racionalmente y haber logrado demostrar la existencia de Dios, y por ello era mero dogmatismo racional, como Kant dice, o, como yo prefiero expresarme, racionalismo positivo. Ahora bien, este fue demolido por Kant de tal manera que ahora ya aparece como imposible para el futuro, hasta tal punto que incluso algunos teólogos actuales, los cuales generalmente con placer se agarran a puntos sólidos, ya no tratan de encontrar ayuda en la metafísica antigua. Pero en cuanto que aquel racionalismo positivo fue demolido, por ello mismo se perfiló en el horizonte un racionalismo puro. A tal racionalismo puro, sin embargo, no llamaremos negativo, puesto que un tal racionalismo debería presuponer como posible un racionalismo positivo, mientras que a partir de Kant no hay racionalismo positivo alguno. El racionalismo puede ser solamente filosofía negativa y los dos conceptos tienen el mismo e idéntico significado. De hecho, por la naturaleza misma del asunto, el racionalismo puro estaba ya contenido en la crítica de Kant. Como suele decirse, Kant concede a la razón solamente el concepto de Dios, y como refuta el llamado argumento ontológico, que pretendía concluir del concepto de Dios la existencia misma de Dios, Kant no hace para este concepto de Dios excepción a la regla de que el concepto de una cosa contiene solamente el mero que de la misma, pero nada sobre el hecho de que existe, de su existencia. Kant muestra en general hasta qué punto es inútil el esfuerzo por el que la razón trata de alcanzar la existencia con deducciones que se salen de ella misma, pero en tal esfuerzo la razón no es dogmática, puesto que no alcanza su objetivo final, sino que es simplemente dogmatizante. Kant no concede a la razón sino la ciencia que se reduce al puro que de las cosas, y su convicción explícita es que este racionalismo puro es el único posible que queda en lugar de la metafísica antigua. Kant extiende lo que él ha probado solamente de la razón también a la filosofía y acepta tácitamente que no hay otra posible filosofía que la racional. Pero esta afirmación no la había probado él en manera alguna. Por lo cual debía brotar la pregunta de si con la demolición de la metafísica antigua se había demolido completamente también al mismo tiempo el otro elemento, el positivo, o si después de la reducción del elemento negativo al racionalismo puro, el positivo no debía más bien, una vez libre e independiente de aquel, constituirse el mismo en ciencia propia. Pero no es de este modo como se apresura el avance de una ciencia que precedentemente ha entrado en tal crisis. Pues también en los movimientos científicos no es ciega casualidad la que domina, sino que cuanto más profundos y penetrantes son, tanto más quedan dominados por una necesidad que no permite ningún salto y que exige imperiosamente que ante todo se proceda gradualmente y en primer lugar se cumpla lo próximo, se resuelva la tarea que más inmediatamente incumbe antes de continuar más adelante. Ese racionalismo puro, que debía ser el resultado necesario de la crítica kantiana, estaba contenido en ella solamente indirectamente y mezclado con demasiados elementos contingentes. Era necesario, por tanto, ante todo liberarlo de lo contingente y perfeccionar la crítica kantiana haciendo la ciencia formal, filosofía efectiva y real. Los primeros que se sintieron llamados a la exposición del racionalismo puro tenían que presentarlo como fin. Tenían que estar tan profundamente comprometidos, que no podían pensar nada fuera del mismo, tenían que creer que lo encontrarían allí todo, mientras estaban empeñados en él no podían creer en algo que fuera más allá de él. Consiguientemente el discurso no se centraba todavía en la filosofía positiva y por ello la negativa no era todavía bien reconocida y aclarada en cuanto tal. Para limitarse enteramente al ámbito de lo negativo, de lo meramente lógico, para reconocerse a sí misma como filosofía negativa, esta filosofía tenía que excluir claramente lo positivo y esto podía ocurrir de dos maneras, o poniéndolo fuera de sí misma o negándolo del todo, renunciando completamente a ello o superándolo. Esta última posibilidad era una pretensión demasiado fuerte. Incluso Kant había reintroducido por la puerta de servicio de la filosofía práctica lo que había eliminado completamente de la teórica. Pero aquella filosofía, que se ponía a sí misma en un grado superior de cientificidad, no podía, sin embargo, Contentarse con esta salida. Por otra parte, para excluir de sí mismo del otro modo lo positivo, es decir, poniéndolo fuera de sí como objeto de otra ciencia, tenía antes que haber sido encontrada ya la filosofía positiva. Pero precisamente esta no había sido todavía encontrada, Kant no le había concedido la más mínima posibilidad. Jacobi y la exigencia de la positividad, la razón, el sentimiento y la fe. Kant había situado a la filosofía en un camino por el que debía cerrarse y cumplirse como filosofía negativa o puramente racional, pero no había dado medio alguno para una filosofía positiva. Ahora bien, podemos ver en la naturaleza, por ejemplo, en la naturaleza orgánica, que un elemento precedente se determina hacia la negatividad o se reconoce como negativo solamente en el momento en que se le da el positivo exterior a él. Era, pues, imposible que aquella filosofía se pudiera circunscribir a la pura negatividad que en ella se exigía antes de que la filosofía positiva hubiera sido encontrada y realmente puesta ocurrió además que esta filosofía se desarrolló en una época por otro lado muy positivo que tendía al conocimiento de manera muy explícita y determinada frente a tal época renunciar a todo conocimiento positivo era probablemente una negación que los espíritus vivamente comprometidos la sentían como muy difícil entre otras cosas esta filosofía se había afirmado también frente a algunos que tenían su punto de partida únicamente en lo positivo. Estos, mientras renunciaban a toda filosofía científica, al mismo tiempo, para que tal rebajamiento no les resultara a ellos mismos dañoso, querían con exigencias tanto más fuertes fundar toda persuasión superior solamente sobre un ciego sentimiento, sobre una fe o sobre la revelación. Uno de estos fue Jacobi el cual fijó como principio básico que toda filosofía científica conduce al ateísmo. No tuvo reparo en tratar el principio kantiano, según el cual la razón no puede probar la existencia de Dios, como idéntico en todo con el suyo, ahora bien, entre ambos principios hay una enorme diferencia. Pero como Kant no quiso saber ni de una fe ciega, ni de un mero sentimiento, su resultado negativo se encontró, frente a Jacobi, en situación de aparecer como ateísmo y Jacobi no dudó en presentarlo como tal. Fuera de estos señores, para quienes el único empeño consistía en confirmar su propio principio de que la filosofía científica conduce al ateísmo, con lo cual veían ateísmo por todas partes, tanto donde lo había realmente, como donde no lo había, fuera de estos, pues, el que siempre tuvo una enorme influencia fue Espinosa, el cual fue el primero en hacer esta confusión entre negativo y positivo, poniéndolo, necesariamente existente, como principio inicio, pero deduciendo luego solo. Lógicamente las cosas realmente existentes. Posición simultánea de filosofía negativa y filosofía positiva. Era natural que precisamente en el momento en que lo negativo y lo positivo debían separarse para siempre, en el momento, pues, de la constitución de la filosofía puramente negativa, lo positivo hiciera todo lo posible por salir a la palestra y hacerse valer. Yo tuve bien pronto el claro presentimiento de que más allá de este criticismo, que había destruido la filosofía dogmatizante, debía surgir otra filosofía dogmática, no lograda por el criticismo mismo. Teniendo entonces yo ante los ojos el sistema racional elaborado por Kant llevado en su pureza a la evidencia de sistema efectivo, liberado. De todo elemento contingente, se puede, pues, comprender cómo esta observación tenía que preocuparme profundamente. Cuanto más puramente era presentado lo negativo, tanto más fuertemente tenía que elevarse frente a él lo positivo, y aquel no podía aparecer completo hasta que éste no hubiera sido también encontrado. Tal vez se pueda comprender, visto esto, cómo inmediatamente después de la primera presentación de aquel sistema brotado del criticismo, esta filosofía fue, por así decirlo, abandonada por su autor y dejada por tanto a merced de cualquiera dispuesto a adueñarse de ella y, hablando con palabras de Platón, de quien atraído por el esplendor de un trono vacante quisiera precipitarse con avaricia sobre él. Para mí fue esta filosofía realmente solo un lugar de paso. Para decir la verdad, yo había buscado en esta filosofía solamente lo que era más inmediatamente posible después de Kant y, en realidad, íntimamente estaba bien lejos y ninguno podrá aducir una sola afirmación en contra de tomarla por toda la filosofía, tal como luego realmente ha sido tomada. Si después de que la filosofía positiva fue encontrada, la hice conocer a lo sumo con alusiones entre otras cosas a través de las conocidas paradojas de un escrito polémico contra jacobi creo que tan recatada reserva es más bien digna de encomio que de tacha pues de este modo he dejado que una orientación con la que yo no quería tener nada en común se tomara todo el tiempo necesario para desarrollarse y darse a conocer de manera que hoy nadie puede ya tener dudas sobre ella y sobre mi relación con ella mientras que probablemente de otra manera jamás me habría podido liberar de ella todo lo que yo hice contra aquella orientación fue dejarla y abandonarla a su propia suerte, ya que estaba firmemente persuadido de que tal tendencia iría con pasos rápidos hacia su propia fosilización y agostamiento. Relación de la filosofía de Hegel con la de Sieling. La verdadera mejora que podía tocar en suerte a mi filosofía hubiera sido precisamente el ser circunscrita al significado simplemente lógico. Pero Hegel pretendió de modo todavía mayor y más concreto que su predecesor haber aferrado lo positivo se han corrido ideas del todo falsas sobre la relación entre nosotros dos. Algunos creen que yo he tomado a mal que éste haya ido más allá que yo. Pero precisamente ocurre lo contrario. Yo tuve todavía que superar muchas cosas de las que hoy ya nada se sabe y dominar aún todo el material que él encontró ya sujeto a conceptos, bien podía estar dispuesto a ser informado por él. Si realmente no podían escapárseme los elementos enemigos, llenos de sentido y de genialidad, en toda la construcción de Hegel, por otra parte, yo vi también que Hegel se oponía con poder por el verdadero bien de la ciencia y con un modo de pensar verdaderamente profundo, a ciertos elementos falsamente geniales, en realidad débiles e incluso infantiles, que desviaban bajo la apariencia de pretendida simplicidad, elementos que Hegel encontró en la época que le precedió. Y así, mientras los demás oscilaban, él supo mantenerse firme, al menos en el método, y la energía con que desarrolló un sistema falso, Sí, pero al fin y al cabo un sistema, hubiera podido, de haber sido aplicada a lo justo, aportar ventajas inestimables para la ciencia. Este aspecto es precisamente el que le ha dado eficacia de manera especial, como me di cuenta luego al ver que quienes lo exaltaban del modo más apasionado, exceptuando algunas frases hechas y términos manidos, hablaban demasiado poco de lo particular, poniendo en cambio siempre en evidencia que su filosofía era un sistema y precisamente un sistema acabado. Por una parte, en esta exigencia incondicionada de sistema se manifiesta la altura a que la ciencia filosófica ha subido en nuestro tiempo. Se está persuadido de que nada puede ser conocido tomándolo aisladamente, sino únicamente en conexión y como miembro de un todo omnicomprensivo. Por otra parte, hay muchos que quieren a toda costa estar dispuestos y con ello se sienten infantilmente felices a agregarse a un sistema y aumentar así su propia importancia pero luego es siempre mal asunto si surgen nombres de partidos o sectas o si son de nuevo revividos. Yo he tenido ocasión de ver ya alguno así, el cual, tomado en sí y aisladamente, no significa nada, pero quedándose el nombre de liberal o monárquico se creía y aparecía a los demás como si fuera alguien. Por lo demás no todos están llamados a ser creadores de un sistema. Se necesita un sentimiento artístico especial para no dejar que la tendencia a la originalidad nos arrastre hacia lo insensato o bizarro y para saber permanecer dentro de los límites de lo natural. Hegel, quien en lo particular es tan agudo, por nada quedó tan abandonado como precisamente por este sentido artístico dirigido al todo, de lo contrario hubiera advertido el bloqueo del movimiento que se da, según él. Entre la lógica y la filosofía de la naturaleza, y hubiera debido darse cuenta por el modo mismo como la segunda se anuda a la primera de que estaba fuera de camino. Yo no me cuento entre quienes buscan en general la fuente de la filosofía en el sentimiento, más tanto para el pensar y descubrir filosóficos, como para el poético o artístico, el sentimiento debe ser la voz que avise ante lo innatural y confuso. Algún camino que conduce a lo falso le sería ahorrado a quien hace caso de él siquiera por el mero hecho de que su sentimiento desconfía de lo ya hecho, alcanzable solo en una conexión fatigosa y obscura. ¿Quién realmente quiere un sistema completo tiene que mirar en amplia perspectiva, a lo lejos, y no miopemente solo a lo particular y más cercano? La filosofía precedente no podía presentarse en sentido hegeliano como un sistema incondicionado, pero nadie podía reprocharle el hecho de no ser por ello sistema alguno. Ella no tenía necesidad de ser sistematizada, porque había nacido ya como sistema, su característica consistía precisamente en ser sistema. Que la representación exterior se hubiese desarrollado de modo más o menos escolástico podía aparecer como indiferente, el sistema estaba en la cosa y quien tenía la cosa tenía ya con ello también un sistema. Cierto es que esta filosofía no podía cerrarse en sí misma como un sistema absoluto que no deja nada fuera de sí, si bien ella misma, mientras la filosofía positiva no había sido encontrada, no podía impedir que otros la hiciesen valer como la filosofía simpliciter. Al principio Hegel pareció reconocer la pura naturaleza lógica de esta ciencia. Pero si se tomaba en serio el significado puramente lógico, entonces la lógica no debía ser para él solamente una parte. Esta filosofía entera, también la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu tomada de su predecesor, habría debido tener para él carácter lógico; debía ser por tanto lógica y, así. Lo que él específicamente presentó como lógica no debía haber sido algo tan equivocado como lo que en realidad es en su exposición. En vez de tomar como apoyo la verdadera y real lógica, desde la que hubiera podido avanzar, el hipostasia el concepto con intención de dar al movimiento lógico el cual, aunque se tome independientemente de todo elemento subjetivo, puede siempre solamente ser en el pensamiento el significado de un movimiento objetivo, más aún, de un proceso. Tampoco se liberó el de lo real, que mantuvo ya impedido a su predecesor, por eso acaba elimitando amaneradamente la postura de aquel, tomando expresiones de él que no están hechas para éste. El paso a la filosofía de la naturaleza, el cual en una filosofía que se mantenga puramente negativa puede ocurrir solo hipotéticamente así la naturaleza se mantiene en la mera posibilidad, no se trata de aclararla como realidad actual, cosa que debe quedar reservada plenamente a otro ámbito de la filosofía, es presentado con expresiones tales, por ejemplo, la idea se decide. La naturaleza es una caída de la idea que o no dicen nada o en sus intenciones deben ser iluminadoras y, por tanto, implicar algo real, un proceso real, un acontecer. Si el error de la primera exposición de Schelling fue no haber puesto lo positivo fuera de sí, tal exposición fue realmente superada por la siguiente de Hegel, pero solamente por medio del perfeccionamiento pleno del error. El hegelianismo y la filosofía, como sistema. Retorno ahora a la opinión que algunos asumieron cuando oyeron de lejos hablar de la filosofía positiva, a saber, que ésta debía ponerse completamente en el lugar de la filosofía negativa, arrinconando a esta última y superándola. Pero realmente el asunto no fue jamás pensando así, y nunca se divulgó tan fácilmente una mentira como a propósito de aquella filosofía que, entre tanto, se me iba precisando como negativa. Fue una bella época aquella en que esta filosofía surgió cuando por medio de Kant y Fichte el espíritu humano se afianzó en la verdadera libertad frente a todo ser y se sintió autorizado a preguntar no ya que existe, sino que puede existir, y cuando contemporáneamente Goethe resplandecía como supremo ejemplo del perfeccionamiento artístico. Así la filosofía positiva no podía ser encontrada ni desarrollada sin progresos correspondientes en la negativa, la cual ahora puede presentarse de manera muy diferente que hace años. Bien sé que esta sencilla, fácil y sin embargo grandiosa arquitectura, dio inmediatamente con los primeros pensamientos el paso hacia la naturaleza y así, partiendo de la base más amplia, acabó en una especie de afilada punta que pretende llegar al cielo. Bien sé que esta arquitectura, especialmente en su completo despliegue de las innumerables particularidades de que ella es capaz y exige, es comparable solamente a las obras maestras de la antigua arquitectura alemana. Es decir, que tal arquitectura no puede ser obra de un solo hombre, de un solo individuo, más aún ni siquiera de una sola época, al igual que las catedrales góticas fueron completadas, después de que una generación anterior no pudiera terminarlas, por otra generación posterior de acuerdo con sus principios. Mas a pesar de que yo sepa todo esto, espero sin embargo no irme del mundo sin haber fundamentado recientemente sobre sus verdaderos cimientos, y en cuanto me sea posible ahora, también haber construido el sistema de la filosofía negativa. Por lo que hasta aquí hemos dicho se comprende también hasta qué punto resultaba inútil defender o querer proteger contra mí la filosofía racional o negativa, como si yo nada quisiera saber de una filosofía de la razón pura. Además, quienes se sentían llamados a ello, y muy concretamente creían deber asumir la protección de la filosofía hegeliana desde este punto de vista contra mí, luego no hacían en su mayor parte al menos lo más mínimo para oponerse a la filosofía positiva. Por el contrario, en el fondo ellos mismos andaban buscando y querían algo de esa especie. Solamente estaban convencidos de que tal filosofía positiva tenía que ser edificada sobre la base del sistema hegeliano y que no podía fundamentarse en ningún otro sistema, y pensaban que al sistema hegeliano no le faltaba ya sino ser desarrollado por ellos en positivo. Todo esto así creían ellos podía ocurrir en un progreso continuo y sin interrupciones ni inversión de marcha. Con ello probaban que de la filosofía precedente no habían tenido jamás un concepto exacto, de otro modo habrían debido saber que esta filosofía era un sistema completo, plenamente concluido en sí mismo, un todo que tenía un final verdadero, es decir, no un final que pudiera de nuevo ser superado según circunstancias contingentes, la conclusión final realmente debe permanecer firme. Que no estaban ellos bien informados ni siquiera sobre la filosofía que pretendían corregir o desarrollar, la filosofía hegeliana, puesto que tal filosofía no tiene necesidad de ser desarrollada por ellos para ser positiva, ella misma ya ha dado más bien este paso, y precisamente en ello está el error, en querer ser al mismo tiempo una filosofía dogmática, es decir, algo que según su propia naturaleza y origen no podía ser. Especialmente creían ellos probablemente formándose una opinión por un indeterminado oír decir que la filosofía positiva es la que parte del Dios personal, y el Dios personal era lo que ellos pensaban alcanzar por medio del desarrollo de la filosofía hegeliana como contenido necesario de la razón. No sabían ellos que Kant, como también luego la filosofía surgida de él, ya había alcanzado a Dios, como contenido necesario de la razón, sobre este punto ya no había polémica alguna ni duda, la cuestión no se refería ya al contenido. Por lo que a Hegel se refiere, este se enorgullecía precisamente de tener a Dios como espíritu absoluto en el final de su filosofía. Ahora bien, se puede pensar un espíritu absoluto que no sea al mismo tiempo personalidad absoluta, un ser absolutamente consciente de sí mismo. Probablemente ellos opinaban que este espíritu absoluto no era precisamente una persona libremente agente, un creador libre. Ciertamente el espíritu no podía ser todo esto, podía ser solamente lo que viene al final, post festum, después que todo está ya hecho y que ya nada le queda por hacer, como quien resume en sí todos los momentos del proceso momentos que se dan previamente a él e independientes de él. Pero esto realmente ya lo había percibido al final Hegel también y en posteriores añadiduras había puesto este espíritu absoluto como determinándose libremente en la creación de un mundo y como saliendo de sí mismo con libertad frente al mundo. Pero aquellos llegaron demasiado tarde a esta perspectiva. No podían decir que la filosofía hegeliana presentaba un pensamiento imposible acerca de la creación del mundo, puesto que, por el contrario, querían llegar a la creación precisamente con esta filosofía. Su presunto perfeccionamiento de la filosofía hegeliana era, pues, exactamente, como se suele decir, Moutarde a einar», y hubiera sido tan necesario preocuparse de Hegel contra estos discípulos suyos, como sentirse uno inclinado a defenderlo del insulto que se le hacía cuando otros pensaban poder hacer interesante para una parte del público su filosofía con frases sentimentalistas y pietistas dignas de compasión y capaces de suscitar en un pensador vigoroso solamente tristeza y asco. Queriendo incluso omiter por la fuerza ideas tomadas de otras fuentes en el estrecho vaso que de nuevo las arroja fuera. Relación de fundamentación entre filosofía negativa y positiva. El argumento fundamental de estos defensores de Hegel, los cuales al mismo tiempo pretenden, sin embargo, ser sus correctores, es este, una filosofía racional es algo en sí necesario, indispensable especialmente para la fundamentación de una filosofía positiva. Contra esto habría que decir que para la culminación de la filosofía son necesarias ambas, la positiva y la negativa. Pero la positiva no ciertamente en el sentido que aquellos creyeron, es decir, no en el sentido de que esté fundamentada por la negativa, que sea una mera continuación de la negativa, puesto que en la filosofía positiva tiene lugar otro modus progrediendi completamente diferente, en cuanto que aquí incluso la forma del desarrollo es radicalmente diferente. Sería necesario que la filosofía positiva fuera fundamentada por la negativa únicamente en el caso de que la filosofía negativa consignase a la positiva su objeto como algo ya conocido, con el que la otra ahora pudiera iniciar sus propias operaciones. Pero no es esto lo que ocurre. Lo que se convierte en objeto propio de la filosofía positiva está en la otra como aquello que no es ya cognoscible. En la negativa todo es cognoscible solamente en cuanto tiene un prius, mientras que este objeto último no tiene ningún prius en el sentido que todo lo demás lo tiene. Aquí la cosa se invierte, lo que en la filosofía puramente racional era el prius, aquí se convierte en el posterius. En su final la filosofía negativa contiene la exigencia de la filosofía positiva y siendo aquella precisamente consciente de sí misma, comprendiéndose plenamente a sí misma, tiene la exigencia de poner fuera de sí la filosofía positiva. En este sentido podría decirse que la negativa fundamenta por su parte a la positiva, pero la positiva no tiene al revés la exigencia de ser fundamentada por aquella. La fundamentación que reconocemos perfectamente desde el lado de la filosofía negativa pero no desde el punto de vista de la positiva no hay que tomarla como si el final de la filosofía negativa fuera él. Comienzo de la positiva. La cosa no es así. La negativa entrega a la positiva lo que en aquella es último solo como tarea, no como principio. Pero, se dirá, entonces propiamente la positiva es fundamentada por la negativa, si recibe de ella su tarea. Ciertamente, pero los medios para hacer frente a su tarea deben la filosofía positiva creárselos por sí sola. Si la primera llega hasta la exigencia de la segunda, esto ocurre en realidad solamente en su propio interés, para encontrar su propia conclusión, sin que empero con ello la positiva deba necesariamente recibir de la otra su propia tarea o deba ser fundamentada por ella. La positiva puede comenzar puramente por sí misma, por ejemplo, con la mera afirmación, yo quiero lo que está por encima del ser, lo que no es el simple ente, sino más que él, el señor del ser. Y es que está autorizada a partir de un simple querer en cuanto filosofía, es decir, en cuanto ciencia que se determina libremente a sí misma su propio objeto, como filosofía que ya en sí misma y según su propio nombre es un querer. Su tarea la puede recibir ella simplemente también de sí misma y darse a sí misma por tanto su propio comienzo real, puesto que éste es de tal naturaleza que no exige ninguna previa fundamentación, siendo un inicio absoluto y que se pone a sí mismo. Lección sexta razón ideal y razón real. La unidad de la filosofía y el sentido de dos filosofías negativa y positiva. La objeción fundamental contra la distinción entre filosofía negativa y filosofía positiva es, sin duda alguna, esta, la filosofía debe ser una sola pieza entera, no puede haber dos filosofías. Antes de hacer esta objeción, sería preciso intentar saber si la filosofía negativa y la positiva son realmente dos filosofías distintas o si tal vez ambas son una única filosofía, los dos lados de una única y misma filosofía de una filosofía única en dos ciencias distintas pero correspondientes necesariamente entre sí. Vamos a tratar de decidirlo en la siguiente exposición. Por lo pronto, nótese solamente que la oposición que está en la base de esta distinción existía ya desde hace mucho tiempo y precisamente en los sistemas racionales que pretendieron conciliar lo irreconciliable. No somos, pues, nosotros quienes por primera vez hemos creado esta oposición, nuestra intención es, más bien, superarla para siempre por medio de una neta separación. ¿De dónde proviene, pues, sino de este doble aspecto de la filosofía, tal vez única a pesar de todo, el hecho de que en el pasado siempre haya resultado tan difícil, más aún imposible, dar una definición satisfactoria de la filosofía, es decir, una definición tal que expresara al mismo tiempo también el modo de proceder, el modus procedendi de la misma. Si, sí, por ejemplo, se la define como ciencia que se encierra en el pensamiento puro, es decir, en el pensamiento aquí al mismo tiempo necesario, entonces esta sería una definición plenamente aceptable por la filosofía negativa. Pero si se la toma como una definición absoluta, ¿cuál es entonces la consecuencia necesaria? Como la filosofía en general no puede rechazar el discurrir y dar también respuestas sobre la existencia real y efectiva de la naturaleza y del mundo, no puede ocuparse meramente de la esencia de las cosas. Entonces la consecuencia será, si queremos ser coherentes, que será necesario defender que también en la realidad efectiva todo se relaciona solo lógicamente y que libertad y acción se reducen en definitiva a nada. Pero contra esto se revela la naturaleza estralógica de la existencia de manera tan decisiva que justo quienes, siendo consecuentes con sus propios conceptos, explican el mundo incluso en su existencia como consecuencia meramente lógica de una necesidad originaria, luego, a la hora de la verdad no quieren expresarlo abiertamente, sino que más bien, abandonando incluso la posición del pensamiento puro, echan mano de expresiones que no corresponden en absoluto a su propio punto de partida, más aún, son imposibles desde allí. El asunto es por tanto el siguiente, ambas son necesarias, una ciencia que abarque la esencia de las cosas, el contenido de todo ser y una ciencia que dé a conocer la existencia real de las cosas. Esta oposición está ahí ante nosotros ya y no puede escabullirse uno suprimiendo una cualquiera de estas dos tareas, menos todavía mezclando las tareas. De una tal solución saldría solamente confusión y contradicción. No queda, pues, sino admitir que cada una de estas tareas debe ser expuesta y desarrollada por sí misma, es decir, en una ciencia específica, lo cual, sin embargo, no impide mantener una conexión, más aún, la unidad de ambos. Uno puede todavía quedar maravillado de que aparezca una especie de doble cara de la filosofía, puesto que se puede comprobar, y esto es un punto fundamental, sobre el que quisiera detenerme más despacio que de siempre ambas líneas han existido una junto a otra en la filosofía y que si bien entraron a veces en conflicto y tensión, a pesar de todo la una se ha mantenido siempre junto a la otra. La filosofía racional en los pensadores jonios. Aristóteles, que es la fuente principal para la filosofía de la antigüedad, Habla a menudo de un tipo de filósofos que él llama teólogos. Aunque suponemos que él se refería con tal denominación sobre todo a los filósofos de la antigüedad que se encontraban todavía bajo inspiración de la mitología o que, más allá de los asuntos de la naturaleza y del uso del entendimiento humano, afrontaban argumentos religiosos, particularmente las tradiciones mitológicas, como los llamados órficos o los autores de los Palaibén el que de vez en cuando son mencionados por Platón. Sin embargo, también Aristóteles habla en un pasaje del libro 13 de la Metafísica de filósofos de su tiempo, a los que designa con el mismo nombre se habla allí de quelovtwnetis -N -N -Y, y con tal denominación solo podía entenderse quienes refieren el mundo a Dios, es decir, filósofos dogmáticos, de los que los demás podían distinguirse solamente por el hecho de pretender explicar todo el mundo meramente natural partiendo de la razón. A estos últimos, antes que nadie pertenecieron sin género de dudas los físicos jónicos, concretamente Heráclito, cuya doctrina de que nada es, que nada permanece, sino que todo meramente discurre y pasa o se mueve como en un río, ta. Ontai jevnaite pavntakai, mevneinoukdevn como Platón formula esta doctrina, o, o, tipajntakbrei que todo desaparece o que todo deja siempre puesto a algo diferente, en el fondo describe solamente la ciencia de la razón, la razón no se para en nada, porque lo que había sido determinado como sujeto, en un primer momento, luego pasa a ser objeto en un segundo momento y por lo tanto de hecho desaparece y cede el puesto a otra cosa, la cual, a su vez, no está destinada a permanecer, sino a ceder su puesto a otra más elevada, hasta que no se alcance lo que ya no se refiere como un ente a nada y por lo tanto no puede cesar ni ceder. Muy especialmente pertenecieron a este grupo de filósofos racionales los eleatas, a quienes Aristóteles echaba en cara particularmente que ellos, mientras su ciencia es solamente lógica, a pesar de ello querían también igualmente dar explicaciones reales con ella. Viendo esto, Aristóteles observa que la filosofía eleática provoca vértigo y no asegura ninguna ayuda, puesto que el mero movimiento en el pensamiento excluye todo acontecimiento real. Por ello, si tal movimiento meramente lógico quiere a pesar de todo ser realmente aclaratorio, ya no puede seguir apareciendo como movimiento que dé algún paso hacia adelante, sino que permanece quieto porque lo lógico no puede ser un movimiento real del acontecer, todo se desenvuelve más bien en el pensamiento, y así si lo lógico se toma como aclaración o revelación real, tal revelación se tiene que manifestar como incapaz de alcanzar nada real y no puede sino estar fija sin dar un paso real y así es como se produce vértigo, como en todo movimiento rotatorio alrededor de un punto fijo. Contrapeso de Sócrates, el saber que no sabe. Ya Sócrates había dirigido la dialéctica, desarrollada por él hasta el más alto nivel y que para él bien lejos de ser algo positivo, lejos de querer significar por sí misma algo, significaba solamente un instrumento de destrucción, no solamente contra los sofistas, es decir, contra el aparente saber subjetivo lógico, sino en la misma medida contra el aparente saber racional con pretensiones de objetividad de los eleatas. Así ha entendido correctamente e íntimamente unidos sofistas y eleatas según él su dialéctica fue válida tanto para la superficialidad y ligereza de los sofistas como para la ampulosidad de los eleatas. En este sentido Plutarco. No podemos enumerar a los pitagóricos ni entre los teólogos ni entre los racionalistas, pero debemos reconocer que ellos trataron de unir a ambos, aunque no es fácil precisar cómo llevaron a cabo tal unión. Dijo de Sócrates, él ha vuelto a aventar en sus adversarios la ampulosidad y la fatuidad como una especie de humo en la filosofía nube doble. Pertina Capno, en e filosofía. El medio adecuado para tal fin fueron los interrogantes que a nosotros nos pueden parecer meras preguntas infantiles e incluso, entre otras cosas, aburridas, pero que tenían el objetivo, como por medio de una dieta, de volver a hacer de nuevo capaces para el verdadero saber a quienes habían sido hinchados por el saber aparente de los sofistas y la ampulosidad de los eleatas, como un médico inteligente que, si piensa emplear medios fuertes sobre un cuerpo enfermo, primero emplea remedios purificadores, para que no ocurra que en vez de estimular el principio vivificador y restaurador del organismo, estimule la causa originante de la enfermedad y, avivándola en su eficacia, refuerce el mal en vez de debilitarlo y estirparlo. Especialmente frente a este saber aparente Sócrates se expresa así, la diferencia entre él y los otros consiste en que estos tampoco saben nada, pero creían saber algo, mientras que él los aventajaba en que era consciente de no saber nada. A propósito de esta célebre frase es necesario notar que Sócrates no se declara a sí mismo vacío de todo saber, sino precisamente del saber del que los otros se vanagloriaban y en virtud del cual creían saber, también él se atribuye este último saber, pero añade que él es consciente de que este saber no es un saber real. Así, esta frase de Sócrates se presenta ya desde el comienzo bajo un aspecto diverso del que comúnmente ha tomado para muchos en épocas recientes, los cuales quisieron también dar la apariencia del no saber socrático y comenzaron con la confesión del no saber y pretendieron tranquilizarse ya desde el comienzo con el no saber. Al no saber socrático debe preceder un grande y bien relevante saber, un saber del que vale la pena decir que no es un saber o que con ello no se sabe nada. El no saber debe ser una docta ignorantia, una ignorancia avante, como ya lo dijo Pascal. Sin un gran saber anterior la afirmación de que no se sabe nada es simplemente ridícula pues que hay especialmente de extraño en el hecho de que quien no sabe nada asegure que no sabe nada sería más bien extraño en el caso de que supiera algo que no sabe nada se puede creer sin necesidad de esa aseveración y por tanto no hay necesidad de preocuparse anunciándolo a los demás entre los juristas tiene valor la sentencia Quilibet praesumiturbo unas donec probetur contrarium entre los doctos por el contrario nemo praesumitur doctus pero si el sabio dice que no sabe nada, esto tiene todo un otro sentido y suena diferente. En su declaración de no saber, pues, Sócrates presupone un saber. La pregunta debe ser, por tanto, cuál es este saber que él se atribuye a sí mismo y lo mismo a los demás filósofos y que, sin embargo, para él es un no saber, es decir, tal que con el Sócrates sabe que no sabe. Tratemos ante todo de transformar esta determinación negativa del saber que no sabe en otra positiva. Pensar no es todavía en modo alguno saber, por tanto, podremos llamar al saber que no sabe un saber pensante, podremos llamar a la ciencia que no sabe mera ciencia de pensamiento. Tal es, por ejemplo, la geometría, a la que, por ello, Platón indiscutiblemente, en su célebre Genealogía de las Ciencias República, vi, no computa como egpistem sino como divanoia. El saber que, según su propio testimonio, Sócrates tiene en común con los otros, pero que él considera como no saber, podría ser la pura. Ciencia de la razón, que él conocía tan bien, mejor aún incluso que los eleatas, de quienes se distinguía precisamente en esto, que ellos querían hacer del saber lógico un saber que sabe, mientras que según Sócrates puede valer solamente como saber que no sabe. Pero ahora avancemos un paso más. En cuanto que define la ciencia que es solamente en el pensamiento como ciencia que no sabe, con ello, sitúa fuera de esta al menos como idea la debe el poner una ciencia que sabe, es decir, una ciencia positiva, y así, el reconocimiento de su no saber adquiere un sentido positivo. Es decir, uno puede reconocerse a sí mismo como no sabedor o bien en relación con una ciencia ya existente realmente, de la cual se dice solamente que ella propiamente no es un saber, o bien en relación a una ciencia que todavía uno no posee y que al mismo tiempo es previa y la tenemos ante nosotros. Manifiestamente en Sócrates se dan ambos casos. En relación al saber meramente lógico se expresa él en el primer sentido, pero con ello presupone ya otro saber y si en relación a este saber ulterior él se reconoce como ignorante, entonces este no saber ulterior tiene nuevamente un significado bien diverso del que normalmente se suele sospechar. Una cosa es ser ignorante por no saber nada, como carencia de toda ciencia, y otra cosa diversa es ser no sabedor por sobreabundancia de lo que hay que saber. En este sentido, ciertamente Sócrates era uno de los que tenían derecho a enorgullecerse de no saber nada. Y es iluminador el hecho de que no todos puedan imitarlo en esto. Evidentemente, Sócrates presuponía un saber respecto del cual la mera ciencia de la razón se comporta como un no saber. No es este el lugar adecuado para exponer minuciosamente lo que este gran hombre, tan singular en su especie, quería, el cual no en vano se atrajo el odio y la aversión de los sofistas de todo tiempo, Incluso de los tiempos más recientes. Sobre su señorío interior reposa todavía un velo que aún no ha sido levantado del todo. Pero si tenemos ante nosotros algo que nos permite ya deducir que su espíritu supo elevarse hasta los límites de lo meramente lógico y de lo positivo, muestra no despreciable de ello es la aplicación histórica que él acostumbra a dar a todo lo que para él es doctrina o merece el nombre de doctrina, por ejemplo, subsistir después de la muerte el paso a lo positivo en Platón y Aristóteles. Dejando de lado la mitología vulgar, trató de encontrar en su lugar una síntesis histórica superior, como si solamente en esta pudiera darse un verdadero saber real. Pero, sobre todo, prueba de lo dicho constituye el hecho de que el discípulo suyo de mayor y más rica inteligencia, Platón, es dialéctico a lo largo de todas sus obras, pero en su punto más alto y esclarecedor de todas ellas, a este propósito cita Schleiermacher al menos el timeo, o es que sería esta una obra a la que el filósofo y poeta habría sido impulsado por el ímpetu juvenil, como quiera que estén a este propósito las cosas, en el timeo, Platón se convierte en histórico e irrumpe, con fuerza violenta ciertamente, en lo positivo. Y lo hace de modo tal que el rastro del procedimiento científico es apenas, o muy difícilmente, detectable. Se trata más de una ruptura con el momento precedente, es decir, con el dialéctico que dé un paso a lo positivo. Sócrates y Platón se comportan ambos, en relación a lo positivo, como confrontados a algo futuro, es decir, toman postura profética en relación a ello. En Aristóteles la filosofía se purificó por primera vez de todo elemento profético y mítico, pero precisamente Aristóteles aparece luego como maestro de ambos, por el hecho de haberse desvinculado de lo meramente lógico y haberse dedicado por el contrario a lo positivo alcanzable por él es decir, a lo empírico en el más amplio sentido de la palabra, donde el hecho de, que, algo exista es lo primario y el, que, lo que eso es ocupa el segundo puesto. Aristóteles se desvincula de lo lógico en cuanto ello quiere ser esclarecedor y por tanto positivo, logic, dialectic, bicem vacío son aquí para él expresiones equivalentes. Rechaza a quienes, mientras están meramente en lo lógico y logoy, a pesar de todo quieren aferrar la realidad efectiva. Extiende incluso esta crítica al taimeo de Platón y a la doctrina concreta de la mebexi, de la participación de las cosas en las ideas. Esta doctrina conservaría un sentido justo si se entiende lógicamente, es decir, solo en el sentido de que, por ejemplo, algo bello, algo bueno lo que se da únicamente por medio de la experiencia, no son sin más lo bello y lo bueno mismo, sino solamente son un bello y un bueno a través de la participación en lo bello y en lo bueno mismo. Pero si la mebexi se convierte ahora en una aclaración o explicación del devenir, del efectivo ocurrir real de las cosas, entonces surge el error. De que con algo que tiene un mero significado lógico se busca una explicación real de las cosas. En tal sentido, Aristóteles tiene razón cuando objeta a Platón que no puede pronunciar palabra alguna inteligible sobre el modo en que son participadas las ideas por las cosas concretas. Aristóteles llama vacía a toda esta doctrina platónica de la mequexi refiriéndose solamente a su pretensión de explicación real, de la que luego no es ella capaz, y usa para ella la palabra que no lo geiene. El vínculo entre la filosofía negativa y la aristotélica. Pero en general él contrapone a quien filosofa lógicamente el hecho de que entre la necesidad lógica y la realidad efectiva existe un abismo insalvable. Precisamente a esto se echa en cara la confusión que surge cuando se confunden el orden lógico y el orden del ser y entonces luego inevitablemente se confunden las causas reales del ser con los principios meramente formales de la ciencia. Por ello ahora tenemos que decir que por mucho que la vía de Aristóteles difiera de la vía negativa, sin embargo, en lo esencial de los resultados nada viene a concordar tanto con la filosofía negativa bien entendida como precisamente el espíritu de la doctrina de Aristóteles. De qué modo es esto posible quedará aclarado suficientemente llevando a cabo una dilucidación de ambos métodos, que por lo menos aportará una luz nueva sobre el camino que hemos recorrido hasta ahora. Compatibilidad de la filosofía racional con la experiencia. Hago notar, pues, que aquel racionalismo o filosofía negativa, cuanto de hecho es algo puramente a priori, tanto menos es algo lógico en el sentido que Aristóteles atribuye a la palabra. Pues lo a priori no es, como Hegel lo entendió, lo lógico vacío, un pensar que tiene como contenido de nuevo meramente el pensar, con el que sin embargo desaparece ya el pensar real, como con la poesía sobre la poesía desaparece la poesía. Lo verdadero lógico, lo lógico en el pensar real, tiene en sí una relación necesaria con el ser, se refiere al contenido del ser y da necesariamente. El paso a lo empírico. La filosofía negativa, por lo tanto, en cuanto a priorística, no es meramente filosofía lógica en el sentido de que ella excluya el ser. Pues realmente el ser es, solamente como potencia, contenido del puro pensar. Pero lo que es potencia por naturaleza propia está dispuesto a dar el salto al ser. Por la naturaleza de su contenido, pues, el pensar es impulsado fuera de sí mismo. Lo que ha dado el paso al ser no es ya ciertamente contenido del mero pensar, se ha convertido en objeto de un conocer empírico que va más allá del mero pensar. El pensar llega en todo punto a la coincidencia con lo que se hace presente por la experiencia. Así, pues, en todo punto lo que ha dado el paso al ser es abandonado por el pensar, ha servido solamente al pensar como peldaño para algo superior. Con esto más elevado ocurrirá algo semejante, una vez concebido, será abandonado por el pensamiento el cual se asegura solamente de su contenido y lo comprende conceptualmente y de nuevo será entregado a otro conocer, al empírico. De este modo en todo este movimiento el pensamiento propiamente no posee nada para sí, sino que todo indica hacia un conocer extraño, a la experiencia, hasta que llegue a lo que no puede ya ser fuera del pensamiento y que es permanente en el pensar, con lo cual por tanto el pensar llega a sí mismo, es decir, se ve a sí mismo como pensar libre, desvinculado entonces del movimiento necesario y con el que ahora precisamente comienza la ciencia del pensar libre, es decir, del pensar que ya no está. Como en la filosofía negativa, sujeto a un movimiento necesario. Por tanto, la filosofía racional, por su naturaleza misma, se opone tampoco a la experiencia que más bien, como Kant lo había dicho a propósito de la razón, en realidad no va más allá de la experiencia, y donde la experiencia encuentra un punto final, también aquella lo reconoce como su propio límite, dejando lo último como no cognoscible. También la filosofía racional es, según la materia, empirismo, es solamente empirismo a priori. Pero del mismo modo que hemos visto que lo a priori no excluye lo empírico, sino que más bien tiene con ello una relación necesaria, igualmente a su vez lo empírico no es libre de lo a priori, sino que más bien tiene mucho de esto último en sí y está, para expresarlo de algún modo, con un pie en lo a priori plenamente, no solamente en cuanto que en todo empírico hay formas universales y necesarias, o sea precisamente formas a priori, sino también porque, no menos que la esencia, el determinado, que, de una cosa es un a priori que pertenece a lo empírico solamente en cuanto es existente real y efectivamente. Su esencia es algo que en la ciencia plenamente realizada hay que alcanzar a priori, solo el hecho de que exista es empírico y reconocible solamente a posteriori. Mas, precisamente por esto, del mismo modo que hay un camino de lo lógico a lo empírico, también hay una vía, de lo empírico a lo lógico, para llegar a lo lógico innato inmanente en la naturaleza. Este camino lo recorrió Aristóteles hasta donde era posible en su tiempo, en cuanto que consideró como objetos de su búsqueda analítica no solamente la naturaleza entera en la medida que le era accesible a él, no solamente las relaciones morales y políticas del género humano y de su tiempo, sino también los conceptos y las categorías universales en su continua aplicación, en el uso real de las mismas por el entendimiento, no ya en su concepción abstracta. Además, Aristóteles trató la historia entera de la filosofía hasta su época y así gradualmente llegó hasta la meta última de la ciencia primera, a la PRWTH Epistm, a la filosofía primera. Pero precisamente en este camino, y especialmente en el punto final del mismo, Aristóteles se debe encontrar también con la filosofía negativa. El tema de Dios en la metafísica aristotélica y en la filosofía positiva. Siguiendo al Estagirita hasta lo más profundo de donde parte, se ve que comienza su progresión ascendente con la potencia correspondiente al inicio, en la cual toda oposición está todavía implicada. Esta progresión se concluye en el acto, que, por encima de toda oposición y, por lo tanto, por encima de toda potencia es la entelequia pura. Entelequia es para él lo que para nosotros es el acto, lo opuesto a la dubnami. Del seno de la indeterminación e infinitud de la potencia, de lo posible, la naturaleza se va levantando gradualmente hacia su meta final por la que como aristóteles dice es atraída respecto del momento siguiente como él dice el precedente está todavía solamente como potencia como no ente por ejemplo en la filosofía de la naturaleza la materia en relación con la luz es todavía solamente objeto y ambas son en relación al principio orgánico no entes a su vez siempre dice aristóteles el precedente está en el siguiente, como potencia o según la potencia, ajei, yei, erregntida value probteron. Todo punto, todo límite de una serie es la meta o fin de la serie precedente, por lo que todo miembro de la serie es, en su peldaño, causa final de todo. Como la serie no puede perderse en lo infinito, el movimiento ascendente de la naturaleza no puede extraviarse en el vacío. Debe haber un fin último del camino que va a potente ad actum, y esto incluso en el sentido de que el inicio es potencia pura y por lo tanto el fin acto puro. Conforme se va acercando el final, el ser domina sobre el no ser, el acto sobre la potencia. Sucesivamente, toda u, la equivalente a potencia va siendo eliminada, lo último ya no es potencia, sino Touvegner Heibaon, la potencia puesta ya plenamente como acto. Esto último, a su vez, no es un miembro de la serie como todo lo demás, sino aquello que es ya independiente de la serie entera, el ente para sí. Aristóteles lo pone como lo realmente ente y no simplemente, como la filosofía negativa, solamente como idea. Aquí radica pues la distinción. Pero Aristóteles tiene esto último como lo realmente ente solo porque para él toda su ciencia se fundamente sobre la experiencia. Aristóteles posee todo este mundo que la filosofía racional posee solo en el pensamiento como el ente, pero todavía no trata de la existencia. La existencia, en esta perspectiva, es más bien, por así decir, lo contingente. Y tiene para el valor solamente en cuanto que ella es aquello de donde él saca el, qué, de las cosas. La existencia es para el mero presupuesto. Su fin propio es la esencia, el, qué, de las cosas, y la existencia es solamente punto de partida. Por tanto, para él, lo último, si bien es también el ente real y efectivamente, es lo que por su naturaleza y es con esta propia mente con la que se confronta es ya puro acto. Ahora bien, justo esto, que según su propia naturaleza es el ente como acto, es lo último de la filosofía racional y negativa. Así, Aristóteles no hace uso alguno de lo último de Dios en cuanto existente realmente, sino que evita esto explícitamente determinando siempre a Dios como causa final únicamente como Aityon Telikov no Poitikov ni así no trata de hacerlo nuevamente principio real eficiente, a pesar de tenerlo ya como realmente existente. Sigue siendo para el fin y no piensa en ponerlo como inicio, como principio de una explicación real. Todo el movimiento del devenir es solamente movimiento hacia este fin, no brota aquel de este como de su principio, y si necesita de este último elemento como principio de explicación para la realidad efectiva, por ejemplo, para el movimiento del cielo, él no explica este movimiento por un movimiento o una acción de aquella einergeia bound, sino por un impulso, un deseo, orexi, que las naturalezas inferiores, los astros, sienten hacia lo más elevado. Para él, Dios es causa del movimiento solamente wjteblauto, afkimto, de modo que Dios mismo es con ello inmóvil. Este auto, afkimto, ha sido entendido hasta los tiempos más recientes como que a su vez no es movido por ningún otro. Pero no hay que entenderlo así, sino en el sentido de que Él no se mueve tampoco a sí mismo, no obra, de modo que Él, a pesar de tener causalidad, sin embargo, permanece inmóvil, obra, pero sin entrar en movimiento, puesto que obra solamente como causa final, como aquello a lo que todo por sí tiende. Dios se comporta entonces como el objeto de un deseo, W. J. Herb Menon así lo dice expresamente el mismo Aristóteles, como algo amado por nosotros, hacia lo que caminamos o al que nos asimos, que nos mueve sin ser el mismo movido. Separado como para él es este Dios inmóvil, incapaz de toda acción hacia el exterior a taa, e y puede solamente pensar perpetuamente y pensar solamente a sí mismo, ese hautownauene. Lo último es para Aristóteles puro acto, de tal manera que para él Dios propiamente ya no es no separado de la nopsi del pensar real, ya no es mera potencia del pensar. Para Aristóteles, aquel es puro e incesante actus de pensar, pero de un pensamiento que no es sin contenido. Por tanto, le resulta difícil decir qué es lo que aquel piensa, pues si para nosotros los hombres es realmente inadmisible pensar al ganas cosas, como nos es mejor no ver algunas cosas que verlas beviltione, ni a mh, o más todavía lo debe ser con Dios. Por este motivo sostiene que Dios se piensa siempre solamente a sí mismo. Hay que afirmar, pues, solamente que este acto es un acto infinito, que en él no hay nada que en lo infinito le sea extraño ningún objeto que lo limite. Basándose sobre esto habla Aristóteles de una nopsi unopsi, que es solamente contenido de sí misma. La filosofía de Aristóteles es filosofía lógica que parte, sin embargo, del ente ya dado y, por tanto, de la experiencia. Su comienzo es la experiencia, su fin el pensar puro, lo lógico en el sentido más elevado de la palabra, su plenitud es, sin embargo, un espíritu preparado a través del fuego del más puro análisis, purificado de todos los elementos de la naturaleza y del espíritu humano. Los neoplatónicos, que pertenecen ya al movimiento de transición a otra época y están ya influidos por el cristianismo en vías de expansión o ya existentes, fueron los que intentaron resucitar el camino hacia la filosofía positiva, la cual, ya presente en Platón, había quedado reprimida en Aristóteles. Este no podía admitir una filosofía positiva, la cual estaba ya en Platón presente como mera anticipación, no habiendo encontrado él el paso científico a la misma. Incluso ahora todavía la vía de Aristóteles para llegar desde lo empírico lo dado como existente en la experiencia a lo lógico, al contenido del ser, sería la única vía que permitiera alcanzar sin la filosofía positiva un dios realmente existente. Por el contrario, es muy difícil admitir que la dicha divina consista, según Aristóteles, en el hecho de que el filosofe perpetuamente al modo hegeliano. A mediados del siglo pasado, después de la aparición de Lessing y Klopstock, los alemanes se alegraron de tener ellos también una literatura propia. Muchos críticos y poetas, especialmente, fueron unidos de modos diferentes a estos dos. Luego también la historia y la filosofía tuvieron cabida en obras universalmente reconocidas, ya que la literatura de un pueblo en sentido estricto abraza la poesía y la crítica de la misma, la historiografía y también la filosofía. En tales circunstancias comenzaron las comparaciones y pronto no faltaron ya a los alemanes un Homero, un Tirteo, un Teócrito y un Tucídides alemanes, ni, en fin, bastantes Platouns para la gente, el Platón alemán fue en un momento Herder, en otro Jacobi pero ¿dónde estaba el Pitágoras alemán, el Heráclito alemán? Debía tal vez ser Leibniz el primero y Bome el segundo. ¿Dónde estaba el Aristóteles alemán? Nadie tenía mayor derecho a ser llamado así que Kant. Sin embargo, una filosofía reciente ha pretendido pasar como aristotélica. Esta filosofía hablaba de un movimiento circular de la vida divina, en cuanto que Dios desciende perpetuamente al ser más bajo y más privado de conciencia y eso incluso sería lo absoluto pero un absoluto cerrado como una ostra, ciego y sordo. Pero Dios continuamente desciende de nuevo para volver a levantarse y subir ininterrumpidamente a peldaños siempre más altos hasta la conciencia humana, donde agotando en su esfuerzo su propia subjetividad llega a ser espíritu absoluto, es decir, solamente ahora deviene propiamente Dios. Debo reconocer que entre todos los filósofos que se han hecho notar, aquellos que sostienen un tal movimiento circular me parecen los más antiaristotélicos y dudo, por tanto, que una persona razonable pueda ver en una tal doctrina la palabra última de la filosofía alemana, como en Aristóteles había sido ya logrado el vértice de la filosofía antigua, que terminaba con esta unión del todo excepcional de lo lógico con lo realmente efectivo. Compárense estas últimas discusiones sobre la teología de Aristóteles con lo dicho en la Introducción a la Filosofía de la Mitología, p. Nota. Mas si nos queremos quedar satisfechos con el Dios logrado aristotélicamente, entonces deberemos ser también capaces de la negación aristotélica, de permanecer firmes en el Dios como fin, sin quererlo tener luego como causa productora. Pero tal Dios no correspondería a las exigencias de nuestra conciencia, ante la cual se abre un mundo que Aristóteles no conocía. No pretendo referirme solamente al cristianismo. Pues realmente también la religión mitológica tenía para Aristóteles solamente el sentido de una manifestación incompleta. No podía ver en la mitología nada originario y digno de ser elaborado o que pudiera servirle como fuente de conocimiento. La metafísica escolástica como racionalismo positivo. Desde hace ya tiempo se ha reiterado la pregunta de por qué Carlomagno permitió o quiso que en las academias fundadas por él se introdujeran como libros básicos los de Aristóteles, es decir, los libros de un filósofo que podría ser considerado como ateo. ¿En qué sentido se puede decir esto? Se puede fácilmente comprender con lo dicho ya anteriormente. Aristóteles no conocía de hecho un dios que pudiera ser puesto como principio, para explicar, partiendo de él, el mundo. Su dios podía ser a lo más un creador ideal, como aquel hacia quien, pero no por medio del cual todo ha devenido. Incluso la providencia aparece en el sistema aristotélico, en la medida en que todo tiende al fin y nada puede ocurrir que no esté determinado por esta meta final del movimiento y consiguientemente por Dios como causa final. Mientras que, se decía, la filosofía platónica, que se orientaba mucho más cercanamente al cristianismo, era excluida. Un autor del siglo XVII da a esta pregunta una respuesta ingenua, para los teólogos es mejor tener algo que censurar y reprochar en la filosofía. Pues si se lograra una concordancia plena entre la doctrina del cristianismo y la filosofía, entonces algunos podrían, tentados por el diablo, llegar a pensar que el cristianismo no es nada más que una invención humana una obra de la razón pensante o de la razón que sagazmente indaga. Pero, de hecho, en las escuelas cristianas no se enseñó nada más que la pura doctrina filosófica aristotélica. La teología cristiana y, por lo tanto, también las escuelas cristianas tenían necesidad de un Dios con el que comience algo, el cual debe ser pensando como autor del mundo y especialmente de la revelación. Del mismo modo que la filosofía negativa no podía acoger en sí el cristianismo, al menos sin alterarlo completamente, Tampoco la pura filosofía aristotélica podía durar mucho en las escuelas cristianas. Por lo que en su lugar entró la metafísica escolástica, que ya hemos caracterizado, siendo llamada dogmatismo racional o racionalismo positivo. Para alcanzar por un camino racional un resultado positivo, es decir, a un Dios existente esta filosofía empleó un medio fundamental, fue, como ya lo hemos visto antes, el silogismo, la deducción, en cuya base estaba, por un lado, lo que es dado por la experiencia y, por otro, las koinai, e, eh, noiai, los conceptos y los principios universales, que se presentan al mismo tiempo como necesarios. Por esta manera en que el pensamiento trataba de llegar argumentativamente, tomando como base la experiencia y los conceptos innatos del entendimiento, hasta la existencia de Dios, se puede ya ver que en tal filosofía el racionalismo tenía una función meramente formal. El material, lo que se ponía en la base de los razonamientos, por una parte, era tomado de la experiencia, como por ejemplo la ordenación finalística de la naturaleza en lo particular y en la totalidad, mientras que, por otra parte, el otro elemento, el componente racional de estas deducciones de la metafísica estaba constituido por los principios universales, por ejemplo, de causa y efecto, y especialmente, porque causa y efecto deben ser proporcionales, un todo finalístico presupone una. Causa inteligente. La aplicación de estos principios a la experiencia debía hacer posible una conclusión sobre lo que está por encima y más allá de toda experiencia. Disolución de la metafísica escolástica en el racionalismo y en el empirismo. Dada esta confluencia de elementos, no podían en aquella metafísica emerger puros y libres ni el racionalismo ni el empirismo. Esta síntesis artificial no podía, por ser artificiosa precisamente, durar mucho. En el fondo ha sido solo el peso de la Iglesia lo que le ha permitido mantenerse en pie tanto tiempo. Después de la Reforma, y como consecuencia de ella, ya no podía seguir durando y surgió en la filosofía el movimiento que finalmente debía conducir a la descomposición ya descrita del racionalismo dogmático. De esta descomposición debía, sin embargo, brotar, por una parte, el racionalismo puro y, por otra, el empirismo puro. Si consideramos, en primer lugar, todavía el empirismo en general en su relación con el racionalismo puro, hay que decir que este último, si es correctamente entendido, no puede desear otra cosa que encontrarse al fin con la realidad efectiva tal como ella es dada en la experiencia, incluso el empirismo más limitado no puede poner como meta de sus fatigas sino esta, encontrar tanto en todo fenómeno particular como en el conjunto de todos los fenómenos la razón, descubrir y sacar a la luz del. Día esta razón que hay que presuponer en todo fenómeno particular y en el conjunto de los fenómenos. El empirismo que renunciaba a esta finalidad debía acabar reconociendo por ello mismo que estaba abocado a la sinrazón. El empirismo no es, pues, tanto un fenómeno opuesto al racionalismo bien entendido tal como se ha dado desde Kant, cuanto más bien un fenómeno paralelo a aquel y tal empirismo tiene una relación bien diferente con el racionalismo dogmatizante de la más antigua metafísica que con el racionalismo puro que surgió con la destrucción del racionalismo dogmatizante y que constituye hasta nuestros días nuestra filosofía alemana. Empirismo filosófico y filosofía positiva. Si uno se remonta con este empirismo en cuyos brazos Europa entera, con excepción de Alemania, se arrojó por largo tiempo como al único método auténtico de filosofía, si uno se remonta, pues, con él hasta sus orígenes, hasta su fuente en Bacon de Berulam, si se sigue, por otro lado, su curso y se observa en qué ámbito, hacia dónde y cómo se ha ido desarrollando, entonces uno debe persuadirse de que como fundamento suyo hay algo diverso de lo que en una primera mirada podría parecer, algo bien diferente de una mera colección de hechos. Quien observe este celo por el descubrimiento de los hechos puros, especialmente en la ciencia de la naturaleza no podrá por menos de reconocer en tal celo algo más elevado, si bien operante solo instintivamente, un pensamiento que permanece en el fondo, un impulso que va más allá del fin inmediato. ¿Cómo se puede realmente explicar la importancia que se da a los hechos, incluso a los que en sí son menos importantes, especialmente en la historia natural por ejemplo, número y forma de dientes o uñas, lo mismo que la escrupulosidad casi religiosa con que se llevan a cabo tales investigaciones? la tenacidad con que fatigosamente son continuadas, en medio de privaciones de todo tipo y a menudo incluso con riesgo y peligro de la propia vida, ¿cómo se puede explicar todo esto sino al menos por una oscura conciencia de que en todos estos hechos uno tiene que ver con algo más que con esos meros hechos solamente? ¿Cómo habría que explicar el entusiasmo del verdadero científico que estudia la naturaleza sin un sentimiento al menos oscuro que le dice que al fin este empirismo, llevado hasta sus extremos límites y, al mismo tiempo, purificándose por sí mismo gradualmente de hipótesis insensatas. En todo caso es digno de atención el hecho de que este celo por la investigación empírica o de experiencia ha sido encendido sobre todo por un cambio de la filosofía, o sea, por obra de la filosofía. Debe encontrarse con un sistema superior que unido a él formará un todo estable, un todo que se presente como el resultado completamente idéntico de la experiencia y del puro pensar. ¿Cómo sería posible todo aquello sin un presentimiento al menos lejano de que al final se revelará este empirismo en la naturaleza misma, como algo inmanente en ella, aquella razón, aquel sistema de una lógica inmanente en ella, lógica de la que el filósofo racional tiene como tarea suprema llegar a hacerse dueño, sin admitir, por fin, que haya un punto donde las potencias del saber humano, las cuales a primera vista y todavía ahora están tan separadas o parecen estarlo, es decir, el pensamiento y la experiencia, se compenetren y solamente unidos formen un todo indivisible. Este fue incontestablemente el pensamiento último de Bacon, al que algunos empiristas, sin pensamientos y artesanales, invocan en vano como protector. Hasta hoy en Francia e Inglaterra los verdaderos filósofos son los grandes estudiosos de la naturaleza. Ojalá llegaran a comprender los científicos naturalistas o filósofos franceses e ingleses la postura de la filosofía alemana respecto al empirismo, a saber, esta no es otra cosa que empirismo a priori. Apenas lleguen a darse cuenta del sentido y alcance del racionalismo alemán, ya no exigirán que pongamos hechos empíricos, o quizás psicológicos antes de iniciar la ciencia del pensamiento que por sí mismo comienza y en sí mismo progresa, pero que al mismo tiempo se realiza inmediatamente en la experiencia, es decir, ya no exigirán hechos empíricos antes de esta única verdadera ontología. Por el contrario, entonces podrían darse cuenta de cómo ellos mismos, limitando su empirismo filosófico a la observación y al análisis de hechos psicológicos, se excluyen por sí solos del gran ámbito del verdadero empirismo, que nada excluye de cuanto se presenta en la naturaleza, en la gran historia del género humano o de su desarrollo. Podrán darse cuenta de que se excluyen a sí mismos de este noble empirismo, hacia el que tiende, para encontrarse con él y al fin convertirse en un todo único con él, el racionalismo puro. Este último, sin excluir realmente nada, Abraza tanto la naturaleza entera como los grandes acontecimientos de la historia. Ahora bien, si es esta la postura del empirismo filosófico respecto al racionalismo puro, podemos hablar ahora de una segunda relación, ya. Que en Inglaterra, por motivos bien conocidos, porque en inglés física significa medicina, physician médico, como aquí llamamos físicos a los médicos legales, filosofía, pero normalmente no sin el añadido natural falasafi signifique física. No teníamos necesidad precisamente de los titulares de los más recientes periódicos químicos o de los noticiarios de los periódicos de peluqueros para probarlo, más acertado era referirse a la más célebre publicación periódica de Inglaterra que cuenta ya con dos siglos de existencia, Philosophicals Transactions, en cuyos numerosos volúmenes en vano se tratará de encontrar algo de lo que en Alemania denominamos filosofía. Sugerida, respondiendo a la pregunta sobre la relación de la filosofía positiva, que hemos contrapuesto al racionalismo, con el empirismo filosófico. Pues realmente, si el racionalismo puro es filosofía a priorística, no parece que le quede otra posibilidad a la filosofía positiva que ser puro empirismo. Pero he mostrado ya que el racionalismo puro no excluye lo empírico, del mismo modo que la filosofía positiva difícilmente podría ser mero empirismo, en el sentido en que la mayoría de las veces este se entiende, es decir, de modo tal que el discurso no tuviera para nada en cuenta un a priori. Algún tipo de relación debe ciertamente darse entre filosofía positiva y empirismo. Mi intención no es rechazar esto. Más bien quiero llamar la atención sobre el hecho de que es un concepto demasiado limitado el que en las explicaciones corrientes va unido a la palabra empirismo. Cuando se habla filosóficamente, se entiende por experiencia, generalmente solo la certeza que nos formamos acerca de las cosas externas, de la existencia de un mundo exterior generalmente por medio de los sentidos externos o por los movimientos y cambios que ocurren en nosotros a través del así llamado sentido interior, un sentido que por otra parte bien exigiría una buena crítica. Aquí se supone, por tanto, que todo lo que es Xpera Mantabal, solamente se puede dar en el mundo sensible externo o interno. La experiencia de lo suprasensible. Si el empirismo se convierte en radicalmente exclusivo, entonces niega la realidad de los conceptos universales y necesarios puede ir tan lejos que llegue a ver incluso en los conceptos jurídicos y morales algo que se ha convertido para nosotros en con natural por costumbre y educación, lo que supone el grado más bajo de limitación a donde puede llegar. Pero es equivocado ver todo esto como unido necesariamente al concepto de empirismo, como lo hace Hegel en su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas Ed. P donde aduce como consecuencia necesaria del empirismo que las determinaciones y las leyes jurídicas y morales aparecen como algo contingente y casual y cuya objetividad es eliminada. No es justo limitar el empirismo en general a lo que simplemente cae bajo los sentidos, como si solamente tuviera esto como objeto, ya que por ejemplo una inteligencia que obre y quiera libremente y cada uno de nosotros es una de ellas no cae bajo los sentidos en cuanto tal, en cuanto inteligencia y, sin embargo, es empírica, más aún, es algo que es cognoscible sólo empíricamente, porque nadie sabe qué es lo que hay en un hombre si él no se expresa, según su propio carácter intelectual y moral, él es cognoscible solamente a posteriori, es decir, por medio de sus manifestaciones y acciones. Ahora bien, suponiendo que una inteligencia agente y libre en su voluntad haya de presuponerse al mundo, entonces tampoco ella será cognoscible a priori, sino a través de sus acciones que caen bajo la experiencia, será, pues, si bien suprasensible, sin embargo, solamente algo cognoscible experimentalmente. El empirismo, como tal, no excluye, pues, de ninguna manera todo conocimiento de lo suprasensible, como normalmente se cree y como también Hegel piensa. Hay que distinguir entre lo que es objeto de una experiencia real efectiva y aquello que por su propia naturaleza puede ser objeto de experiencia. En el ámbito de la naturaleza hay muchas cosas que jamás han sido hasta ahora objeto de una experiencia real efectiva y que por ello no significa que se encuentren más allá del ámbito de una posible experiencia sensible. Pero más allá de este círculo acaba de un golpe todo lo que es espera Mantabal, como se cree normalmente. Supuesto que así fuese, por ello no habrá que suponer que todo acaba, tal vez ni siquiera que más allá de estas fronteras cese todo movimiento. Pues con el movimiento cesaría ciertamente también la ciencia, porque la ciencia es esencialmente movimiento. Pero, se dice, el movimiento que en tal caso se puede aún presuponer puede ser solamente un movimiento cognoscible en el puro pensamiento, es decir, un movimiento si se es consecuente del que está excluida toda acción libre. Pues una acción libre es algo más de lo que se deja conocer en el puro pensar. Contra esta opinión están todos los que extienden más allá del mundo sensible un acontecer real, la elección y la acción. Ello es fácilmente reconocible, solamente la elección y la acción pueden fundar una experiencia auténtica. Pues si, sí, por ejemplo, en la geometría la experiencia no encuentra puesto alguno, esto ocurre precisamente por la razón de que aquí todo puede ejecutarse por el puro pensar, porque aquí no es necesario presuponer ningún acontecer. Por el contrario, todo lo que no es posible poner por medio del puro pensar, es decir, donde yo doy paso a la experiencia, debe ser algo fundado por una acción libre. La opinión de que la causa de todo lo que es Xpera Mantabal no puede ser ella misma Xpera Mantabal, sino que tiene que ser algo abstracto, existente solamente en el puro pensamiento, fue el motivo fundamental por el que, por ejemplo, se pensó a Dios, en cuanto pensando como causa última de todo ser empírico, lo más lejos posible de todo lo que es empírico, por ejemplo, de todo lo que es humano. Hay, pues, también un empirismo metafísico, como provisionalmente queremos denominarlo por lo que habrá que asumir bajo el concepto general de empirismo filosófico también otros sistemas, como los sensualistas, los cuales limitan todo conocimiento a la información sensible o niegan la existencia de todo suprasensible. También las diferentes. Doctrinas de esta especie deben ahora ser sometidas a una exposición tanto más detallada, cuanto, en lo que atañe al fin, más concuerdan con la filosofía positiva, la cual es capaz de conocer lo que no puede caer bajo la experiencia real y efectiva lo que está por encima de la experiencia. Lección 7. Razón y revelación. Grados del empirismo filosófico. El peldaño más bajo del empirismo es aquel en que todo conocimiento es limitado a la experiencia a través del sentido, todo lo suprasensible es negado o en general o como objeto posible de conocimiento. Si se admite el empirismo filosófico en este sentido, entonces tal empirismo no tiene en común con la filosofía positiva ni siquiera la oposición al racionalismo. Pues la filosofía positiva niega solamente que lo suprasensible sea cognoscible por vía meramente racional, mientras que el positivismo aludido, por el contrario, sostiene que tal suprasensible no es cognoscible ni de este ni de ningún otro modo, más aún, finalmente que no existe. Un peldaño más alto del empirismo filosófico es el que afirma que lo suprasensible puede llegar a ser objeto real de una experiencia, donde se comprende de suyo que tal experiencia no puede ser de especie meramente sensible, sino que, por el contrario, debe tener en sí algo misterioso, místico, por lo que podemos denominar tal tipo de doctrinas en general doctrinas de un empirismo místico. Luego, entre estas doctrinas, en el peldaño más bajo está la que afirma que podemos llegar a ser conscientes de la existencia de lo suprasensible solamente por medio de una revelación divina que es pensada como un hecho externo. El peldaño siguiente es una filosofía que va más allá de todo acontecimiento externo pero que por el contrario apela al hecho interno de un sentimiento irresistible que nos llega a persuadir de la existencia de Dios, mientras que la razón inevitablemente conduce al ateísmo, al fatalismo y, por lo tanto, a un ciego sistema de necesidad. El empirismo de Jacobi. Decididamente esta fue la doctrina inicial de Jacobi, el cual, siendo repetidamente atacado a causa de este misticismo, más adelante trató de hacer la paz con el racionalismo y, por cierto, de modo bien personal. Así puso la razón en lugar del sentimiento precedente, dado de modo meramente individual, y mostró algo sorprendente, a saber, que la razón en sí, de manera sustancial, sin ningún acto, es decir, por tanto, antes de toda ciencia, pondría y sabría a Dios. Creía poder probar esta opinión por medio de un argumento muy popular, con un silogismo formal que dice así. Solo el hombre sabe acerca de Dios, el animal no sabe nada sobre Dios. Ahora bien, lo que específicamente distingue al hombre del animal es la razón. Por tanto, la razón es lo que revela a Dios inmediatamente o aquello en nosotros con cuyo mero pensamiento se da en nosotros un saber sobre Dios. El principio según el cual la razón sería un saber inmediato sobre Dios y, por lo tanto, no mediato a través de la ciencia o que aquella en sí misma pone ya a Dios, este principio encontró tal asentimiento entre quienes con gusto querrían eliminar toda ciencia que vale la pena someter más de cerca de crítica el modo en que Jacobi trata de probar con este silogismo una tal fuerza de la razón capaz de poner ya inmediatamente a Dios. Ante todo, vamos a examinar la primera premisa, solamente el hombre sabe sobre Dios, el animal no sabe nada. En alemán hay un antiguo proverbio, lo que yo no sé es como si no existiese, es decir, no me mueve ni en su favor ni en su contra, ni a afirmarlo ni a negarlo. Pero o bien en el primer miembro de la premisa mayor solamente el hombre sabe sobre Dios hay un tal saber indiferente, un saber que por si sí no es ni afirmación ni negación, pero que permite ambas, o bien, digo yo, se entiende en la premisa mayor un saber de este tipo, y en este caso por la regla de que en la conclusión no puede haber más que en las premisas en la conclusión la razón no puede ser la que revela a Dios, ni como resulta de la intención del razonamiento la que afirma a Dios. Para evitar esto, la premisa mayor solamente el hombre, debería indicar un saber afirmativo. Pero si se admite tal significado, en tal caso en la premisa mayor la palabra, saber, se utiliza en dos sentidos, pues. El hombre sabe sobre Dios, significa, el hombre afirma a Dios, el animal no sabe nada sobre Dios, significa, el animal ni afirma ni niega a Dios. Esta duplicidad de significados es de nuevo un error formal. Además, la primera parte de la premisa mayor sería falsa pues el saber o afirmar a Dios tendría que ser el carácter genérico del hombre, como la razón. A esta generalización, sin embargo, se opone el hecho de que, según la afirmación de y mismo toda filosofía lleva al ateísmo, no hay sino casuales y escasas personas que afirmen a Dios, en cambio necesariamente consecuentemente con la ciencia solo hay quienes niegan a Dios. Para ser materialmente verdadera la premisa mayor. Debería decir lo siguiente el hombre solamente es el que niega o afirma a Dios, el animal ni afirma ni niega a Dios. Y entonces la conclusión sería la siguiente, por lo tanto, lo que distingue al hombre del animal la razón es lo que pone al hombre en condición, le da la posibilidad de afirmar o de negar a Dios. Pero la razón da al hombre esta posibilidad también frente a cualquier otro objeto. La razón formalmente considerada no es sino facultas quidlibet de qualibet recibe si afirmandis si y benegandi. De aquí, pues, no puede deducirse nada en favor de una facultad especial de la razón para poner a Dios. Sometamos también a examen la premisa menor del razonamiento, decía, lo que específicamente distingue al hombre del animal es la razón. Este principio manifiestamente es tomado meramente del modo común de hablar y discurrir, donde se entiende por razón el conjunto de todas las cualidades espirituales del hombre. Entonces el discurso no contempla la razón in especie, como en la premisa del razonamiento. Donde Jacobi no se refiere a la razón de modo indeterminado, sino a la razón en contraposición al entendimiento. Jacobi además trata de apoyar este principio solo con el uso lingüístico común, cuando dice: jamás nadie ha hablado de una razón del animal, mientras que todos nosotros hablamos y conocemos un entendimiento del animal. En un tiempo que verdaderamente, si de algo no padecía, era justo de sobreabundancia de entendimiento, no se tenía motivo alguno para atribuirlo tan generosamente incluso a los animales. Por lo demás, como Jacobi apela solamente a lo que se dice y lo que no se dice, y esto atañe a un hecho sobre el que cada uno puede juzgar tomando como fundamento la propia experiencia, quiero hacer notar aquí solamente que yo, por ejemplo, he oído hablar sobre un caballo que razonaba en oposición a otro que no lo hacía, y por cualquier pequeñez se espantaba y comenzaba a dar saltos alocados de un lado para otro. También se suele hablar de la locura o estupidez que se atribuye a los animales, por ejemplo, precisamente a los caballos cuando se enfurecen, de donde se deduce que se llaman razonables los animales en buenas condiciones. A tales afirmaciones insulsas hay que responder no con razonamientos profundos, sino con hechos simples, como enseña el uso común del lenguaje. Por lo que atañe al sentido filosófico, Yo he oído también que se ha denominado al instinto de los animales como análogo de la razón no como análogo del entendimiento. Además, he oído que se ha explicado el instinto artístico mecánico de los animales como una razón agente en ellos, una razón de la que ellos no son dueños para controlarla, sino por la que ellos son dominados como por un espíritu externo. Puedo comprender cómo se puede llegar a ver en las actividades instintivas una razón, puesto que la razón es algo meramente esencial, potencial, es ella algo universal, impersonal, como el instinto de los animales, el cual. Tampoco es algo individual, sino algo universal e igual en todos los animales. Así que yo comprendo que por analogía se pueda ver en las actividades del instinto una razón. Lo que de ninguna manera comprendo es cómo en tal tipo de actividades se puede ver un entendimiento, puesto que el entendimiento es siempre algo actual personal, insito en los individuos, así, yo he de reconocer, sin ofender a nadie, en todo hombre la razón, pero no en todo hombre he de reconocer de la misma manera el entendimiento. Entre paréntesis, resulta extraño oír apelar al uso del lenguaje y más precisamente en lo referente a las expresiones razón vernunft y entendimiento Verstanda quien ante tales palabras ha dado muestras o bien de un conocimiento muy poco profundo o de una atención tan escasa al uso del lenguaje, que en los años llamaba entendimiento, a lo que después de dio en llamar, razón, y viceversa, de modo que en el espacio de años ambos cambiaron completamente de papel. Lo que antes él lo daba como culpa de la razón, más tarde lo cargó al entendimiento y lo que él había puesto antes como título de gloria del entendimiento, luego lo atribuyó exclusivamente a la razón. El empirismo del misticismo teosófico. En un tercer tipo de empirismo, lo suprasensible viene a ser objeto de una experiencia real, en el sentido de que se admite como posible un éxtasis del ser humano en Dios y, consiguientemente, un contemplar necesario, infalible e intuitivo no solamente de la esencia divina, sino también de la esencia de la creación y de todos los procesos de la misma. Esta especie es llamada teosofismo, misticismo eminentemente especulativo y teorético. Sobre este asunto me reservo de hablar detalladamente. Nótese entre tanto que aquí se citan doctrinas y sistemas que se contraponían todos ellos al racionalismo dogmatizante de la metafísica antigua. De manera que ésta no ha dominado nunca de manera exclusiva, sino que siempre ha tenido junto a ella estos diferentes sistemas que yo acabo de indicar bajo el nombre común de doctrinas del empirismo místico. Pues incluso la derivación tanto de la revelación como de un sentimiento individual y no explicable ulteriormente tiene algo de místico. Así, estos sistemas constituyeron al menos una fuerte oposición al racionalismo, la cual hasta nuestros días todavía no ha sido propiamente vencida del todo. Esto hubiera podido ocurrir solamente si se le hubiera contrapuesto una verdadera filosofía. La exigencia que se manifiesta también en estos sistemas no se puede rechazar solamente tratándolos. Apresuradamente como no científicos. Realmente lo son, pero con ello no queda satisfecha la exigencia que les sirve de fundamento. En todo caso ha sido continua la existencia de tales doctrinas místicas, doctrinas que a lo largo de toda la Edad Media caminaron al flanco de la escolástica, Dominante en las escuelas y aprobadas por la Iglesia, y que se mantuvieron hasta la época de la Reforma, de modo que después de esta emergieron nuevamente y encontraron en Jacob Böhme su punto culminante. Esa existencia continua manifiesta que hasta el momento la filosofía no ha sido capaz de desarrollar de manera científica, universalmente iluminadora y convincente también para la razón, lo que esas doctrinas precisamente sólo trataban de desarrollar de manera científica. El teosofismo, la mayoría de las veces, habla incomprensiblemente y no sin caer en parte en lo mítico. Pero precisamente por ello, estas doctrinas contienen en sí la exigencia, no satisfecha por ellas, de una filosofía positiva. Ellas han hecho en la época moderna las veces de una tal filosofía de utebra filosofiva y, retornando a mi afirmación inicial, dan testimonio de que desde los tiempos más remotos las dos líneas de la filosofía han ido siempre una junto a la otra, al menos en lo referente a la exigencia o potencia. Diferencia entre filosofía positiva y teosofía en el tema de la relación entre Dios y la criatura. Será, pues, tanto más necesario indicar ya de paso cómo se relaciona la filosofía positiva por nosotros proyectada con estas doctrinas místicas. La filosofía positiva no puede identificarse con ninguna de tales doctrinas y ello ya por el hecho mismo de afirmar ser filosofía, es decir, ciencia, mientras que esas doctrinas han renunciado, si bien no todas, a un contenido especulativo y ciertamente todas han renunciado a la forma y método científico. Sobre la relación de la filosofía positiva con la revelación, en el desarrollo de estas mismas lecciones se dará una precisa aclaración. Sobre el asunto del teosofismo, sin embargo, no volveremos a hablar. Por eso ahora quiero explicarme especialmente sobre la relación de la filosofía positiva con el teosofismo. A pesar de que más adelante el desarrollo y exposición del método de la filosofía positiva mostrará por sí mismo con claridad que esta filosofía puede tener tan poco en común con la teosofía como con los sistemas racionales. La filosofía positiva es un descubrimiento nuevo que de modo especial pone en cuestión las afirmaciones de plenitud de la filosofía. En tales circunstancias es del todo normal ponerse a buscar en la historia de la literatura un título cualquiera o una categoría cualquiera desacreditada bajo la que poder situar el nuevo fenómeno. Así se espera liberarse de toda fatiga de refutación. Pero no he sido yo mismo quien ha dado motivos para poner en relación la filosofía positiva con el teosofismo. Se ha aclarado que aquella aspira a lo mismo que éste pretende, que la distinción consiste únicamente en que aquella trata de llegar a su meta por un camino científico y éste de manera ni científica ni metódica. De este modo quedó determinada realmente la relación. Pero entonces con el mismo derecho un ignorante cualquiera podría tirar por tierra la ciencia astronómica, ya que ésta se situaría en lugar de la astrología, o la ciencia química, por ponerse en lugar de la alquimia. Lo que como fundamento está en la base misma del teosofismo, donde alcanza un significado al menos materialmente científico o especulativo. Lo que especialmente está en la base del teosofismo de Jacob Bome es el laudable esfuerzo de hacer inteligible el proceder las cosas de Dios como un proceder real y efectivo. Pero Jacob Böhme no sabe sacar partido de tal esfuerzo sino involucrando a la divinidad misma en una especie de proceso natural. Lo específicamente propio de la filosofía positiva reside, sin embargo, precisamente en que rechaza todo proceso tomado en este sentido, es decir, un proceso por el que Dios sería el resultado no meramente lógico, sino real del mismo. La filosofía positiva está, en este punto, en abierta oposición a toda tendencia teosófica concordancia entre Bome y Hegel. Hegel contempla a Bome de arriba hacia abajo y en una introducción a la segunda edición de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas contra el célebre Franz Badar, el cual había atribuido a la filosofía hegeliana o la había culpado el que hiciera brotar la materia inmediatamente de Dios y el que esta eterna procedencia de Dios es la condición de su eterna vuelta o retorno a sí mismo como espíritu, afirma contra tales acusaciones muy señorialmente que el salir de las cosas de Dios no es una. De sus categorías, que él no la utiliza, que no es categoría alguna, sino solamente una expresión figurativa. Sin embargo, Hegel tiene la asombrosa categoría del despedir en Tlasen. Y esto no es una expresión figurativa. No se explica qué es lo que se entiende con esta expresión. Solamente que al despedir por parte de Dios debe corresponder necesariamente un proceder lo que es despedido de aquello de que Dios se despide, es decir, un proceder de Dios la naturaleza y por lo tanto también la materia. Del mismo modo que sí, según Hegel, Dios en la lógica está todavía cerrado en la propia eternidad, precisamente de igual modo Dios debe haber salido de su eternidad en la naturaleza real, extra lógica. En su filosofía de la religión Hegel se expresa del modo siguiente sobre la Trinidad y concretamente sobre el Hijo, Él es realmente el Hijo, o sea, otro distinto del Padre, pero que no puede permanecer Hijo, pues ahí está puesta ciertamente la distinción pero también precisamente es eternamente superada, todo ello es parecido solamente a un juego del amor consigo mismo de verdad extraordinariamente constructivo, no se llega de este modo a la seriedad del ser otro Hegelsberg, T. 12, Ed. P. Para ello, para que haya seriedad es necesario que el Hijo reciba la determinación de ser otro, como tal ser otro, y aparezca como algo que es real fuera de Dios, por lo tanto como algo salido de Dios y sin Dios, es decir, como mundo. Aquí el Hijo, según todos los conceptos filosóficos, es hecho decididamente materia del mundo, porque por el hecho de que no es simplemente otro, sino que es puesto también como otro, se convierte en mundo. Por lo cual este hijo se comporta, en cuanto todavía es hijo, es decir, en manifiesta diferenciación, solamente como posibilidad, es decir, como materia del mundo futuro. Todo esto es tan teosófico como podía serlo en J. Bome con la sola diferencia de que tal elemento fantástico en J. Bome es algo original y realmente producido por una enorme intuición, mientras que aquí está ligado a una filosofía cuyo carácter indudable consiste en ser pura prosa insípida y absolutamente privada de intuición. Se perdona a quien, ebrio de intuición, se tambalea, pero no a quien, en realidad ayuno de intuición por naturaleza, solo tiene ganas de dar impresión de tambalearse. Grandeza y límites de Bome. No se puede por menos de decir acerca de Bome que él es una aparición maravillosa en la historia de la humanidad y especialmente en la historia del espíritu alemán. Aunque pudiera olvidarse para siempre el tesoro de profundidades naturales de espíritu y corazón que existe en la nación alemana, sería necesario solamente recordarle a él, que se alza tan por encima, sublime en su especie, más allá de cualquier explicación que se intente dar sobre él según la psicología común, del mismo modo que sería imposible explicar la mitología con la psicología común. Como las mitologías y las teogonías de los pueblos precedieron a las ciencias, así Bome, con el modo del nacimiento de Dios tal como él nos lo describe, ha precedido a todos los sistemas científicos de la filosofía moderna. Bome, René Descartes en, lo que en él fue intuición y como una especie de inspiración inmediata de la naturaleza, en Espinosa, que murió cien años después del nacimiento de Bome, se presenta formulado como racionalismo pero no sin que la gran intuición de la naturaleza presente en Bome fuera completamente relegada y arrojada fuera por la filosofía. Pues realmente la física de Espinosa no se diferencia en nada de la meramente mecánica y desprovista de espíritu de descartes. Bome es realmente una naturaleza teogónica, pero precisamente esto le impidió elevarse hasta la creación libre del mundo y con ello también hasta la libertad de la filosofía positiva. Notoriamente Bome habla mucho de una rueda de la naturaleza o del nacimiento, una de sus más fuertes intuiciones, con la que él expresa el dualismo de las fuerzas de la naturaleza en lucha consigo misma, que quiere generarse a sí misma pero que no puede hacerlo. Pero él mismo es esta rueda, esta naturaleza que quiere producir esta ciencia, pero que no puede hacerlo. La rotación de su espíritu consiste en el hecho de tratar en vano de huir de aquello sustancial en cuyo poder él se ve atrapado y de liberarse para la ciencia libre. Si el principio sustancial que, recorriendo la naturaleza entera, ha realizado todo el proceso, se eleva de nuevo, en las condiciones actuales de la existencia humana, para saber inmediatamente en cierto modo para repetir en sí el proceso del que antes quedó cortado. Precisamente esto se dio en el caso de J. Bómez y aquel, pues, se eleva de nuevo para saber inmediatamente, sin la ayuda de una actividad superior, es decir, del entendimiento demostrativo y para testificar si aquel proceso sea verificado. Entonces, aquel principio puede aparecer solamente como una naturaleza que no es dueña de sí misma sino que da tumbos y parece privada de sentido. Esta rotación de su espíritu se aprecia también en el hecho de que Bome vuelve en cada uno de sus escritos a comenzar siempre desde el inicio, a menudo expone de nuevo incesantemente principios ya suficientemente aclarados, sin ir más adelante en progresión. En estos inicios es siempre admirable, nos ofrece un verdadero espectáculo de una naturaleza que, luchando consigo misma por llegar a la libertad y a la reflexión, es sin embargo incapaz de dar el paso a un movimiento real, se mueve siempre alrededor de sí misma en el mismo punto. En la medida en que Bome va más allá de los principios de la naturaleza y pasa a lo concreto ya no resulta posible seguirle, aquí se pierde todo rastro y será siempre esfuerzo inútil intentar poner orden y desbrozar la abundante y desordenada proliferación de sus intuiciones, aunque se apliquen los conceptos de canto de Fichte, de la filosofía de la naturaleza o finalmente los principios hegelianos uno detrás de otro. Coincidencias entre racionalismo y teosofía. En un primer momento hemos presentado el teosofismo como lo opuesto a la filosofía racional, es decir, al racionalismo en filosofía. Sin embargo, el teosofismo en el fondo solamente tiende a ir más allá del racionalismo, pero no es capaz de desvincularse realmente del saber meramente sustancial, típico del racionalismo. Es decir, el saber en que el racionalismo encuentra su propia esencia debe ser denominado saber sustancial, en cuanto que excluye todo acto. Para el racionalismo nada puede surgir por medio de una acción, por ejemplo, por medio de una creación libre, conoce exclusivamente relaciones sustanciales, esenciales. Para el racionalismo todo se sigue modo a eterno simplemente, eternamente, es decir, de manera lógica exclusivamente, por un movimiento inmanente. De hecho, es realmente un racionalismo falsificado el que, por ejemplo, pretende explicar el surgir del mundo por una acción libre externa del espíritu absoluto, es decir, que quiere afirmar una creación de hecho. Así el falso racionalismo se acerca precisamente al teosofismo, el cual está no menos prisionero que aquel del saber meramente sustancial. El teosofismo quiere superarlo, pero no lo logra, como manifiestamente aparece en Bome. Difícilmente espíritu alguno ha permanecido tanto en el fuego de tal saber puramente sustancial como Bome. Claramente, Dios es para él la sustancia inmediata del mundo. En realidad, pretende una relación libre de Dios con el mundo, una creación libre, pero luego no es capaz de darle expresión. Si bien todo esto se llama teosofía y por lo tanto tiene la pretensión de ser ciencia de lo divino, el contenido al que el teosofismo reorienta talente divino es solamente el movimiento sustancial y así el teosofismo expone a Dios solamente en el movimiento sustancial. El teosofismo es, por su misma naturaleza, no menos a histórico que el racionalismo. El dios de una filosofía realmente histórica y positiva no se mueve beweg -sich nicht, sino que obra Erandelt. El punto de partida de la filosofía positiva. Ser empírico, ser pensando y ser trascendente. El movimiento sustancial en el que el racionalismo se encuentra atrapado parte de un prius negativo, de un noente que debe moverse hacia el ser. Por el contrario, la filosofía histórica parte de un positivo, es decir, del prius que está siendo, que no debe moverse hacia el ser y que, por tanto, pone un ser con plena libertad solamente, sin ser constreñido a ello por sí mismo, y pone un ser que no es inmediatamente el propio ser, sino un ser. Distinto del propio ser, en el cual éste es más bien negado o dejado en suspenso y no puesto y, por ello, en todo caso, es puesto solo mediatamente. Es propio de Dios el ser indiferente frente a su propio ser, pero no el darse un ser, generarse a sí mismo en un ser, preocuparse del propio ser, como dice Bome, quien declara como contenido de la ciencia más elevada, a saber, de la teosofía, precisamente el nacimiento del ser divino, el nacimiento de Dios y por lo tanto una auténtica teogonía. Según todo esto, estaba bien justificado que explicásemos el fenómeno del teosofismo ya que se trata de un fenómeno en todo caso y especialmente en Bome como una recaída en el proceso que precedió a la ciencia como un intento de reinsertarse en un proceso teogónico precientífico. Ahora bien, que la filosofía positiva no puede ser realmente teosofismo, se ve por el hecho de que ella fue determinada precisamente como filosofía y como ciencia al mismo tiempo. Mientras el teosofismo no quiere llamarse filosofía y renuncia a la ciencia, pretendiendo discurrir a partir de un intuir inmediato. Pero la cuestión ahora es, ¿de qué modo la filosofía que pretendemos? La filosofía positiva es filosofía y cómo será ciencia. Si entre las categorías que poseemos para indicar las doctrinas filosóficas frente al racionalismo no pude presentarse sino el empirismo, entonces nuestra ciencia no podrá evitar, en cuanto es lo opuesto al racionalismo, ser en alguna manera y en cierto sentido un empirismo. Y entonces la pregunta se reformula, ¿en qué relación estará la filosofía positiva con la experiencia? En el mismo que las doctrinas místicas, o en relación del todo diferente. El elemento común en todas aquellas doctrinas místicas es que parten de la experiencia, de algo presente en la experiencia. Que sea esto resulta del todo indiferente, bien que por ejemplo partan de la aparición o de los milagros de Cristo como en tiempos pasados, donde hubo una teología histórica tan desprovista de pensamiento que evitó todo contacto con la filosofía en medida tal que creyó eliminar todo argumento filosófico para la existencia de Dios y poder probar óptimamente tal existencia divina por medio de los milagros de Cristo, bien que partan de la existencia en nosotros de un sentimiento abundantísimo. Capaz de encontrar satisfacción y plenitud solamente por medio del Dios existente, o de un intuir inmediato de lo divino, siempre habrán partido, pues, de algo dado en la experiencia inmediata o mediata. Ahora brevemente quisiera o aclarar puesto que para una distinción provisional es suficiente y aquí se trata precisamente solo de una distinción provisional que la filosofía positiva no parte ni de un ser presente de alguna manera en la experiencia, ni de lo que es solamente en el pensamiento ya que en tal caso tornaría a ser la filosofía negativa. Sino parte de algo que es en el pensamiento y por ello en general no parte del puro pensamiento partirá de lo que es antes y fuera de todo pensar, es decir, del ser, pero no del ser empírico. Ya hemos excluido antes este último caso, dejando de lado el hecho de que el ser empírico es fuera del pensamiento solamente de modo muy relativo, en cuanto que todo ser presente en la experiencia tiene en sí determinaciones lógicas del entendimiento, sin las cuales no sería representable. Si la filosofía positiva parte de lo que está fuera de todo pensamiento, no puede, pues, partir de un ser encontrable solo relativamente fuera del pensamiento, sino de uno absolutamente fuera del pensamiento. Este ser fuera de todo pensamiento está por encima de toda experiencia, de la misma manera que precede a todo pensamiento, es, pues, el ser absolutamente trascendente y de él parte la filosofía positiva y no puede ser verdaderamente un prius relativo, como la potencia que está en la base de la, ciencia de la razón. Pues ésta tiene de hecho, precisamente como potencia, es decir, como noente, la necesidad de dar el paso al ser y por lo tanto yo la llamo un prius meramente relativo. Ahora bien, si el ser del que la filosofía positiva parte fuera también solamente un ser relativo, entonces en su inicio se encontraría la necesidad de dar el paso al ser y por ello el pensamiento quedaría sometido con tal principio a un movimiento necesario y estaríamos de nuevo ante una filosofía negativa. Si el principio de la filosofía positiva no puede ser el prius relativo, entonces debe serlo el prius absoluto que no tiene necesidad alguna de dar el paso al ser. Si da el paso al ser, puede tratarse solamente de una consecuencia de una acción libre, de una acción que puede ser cognoscible ulteriormente solo como algo puramente empírico, es decir, solamente a posteriori. Realmente toda acción no es algo indagable a priori, sino que es cognoscible solamente a posteriori. Entonces, pues, la filosofía positiva no es empirismo al menos en cuanto que no parte ella de la experiencia, ni en el sentido de que pretenda adueñarse de su objeto en una experiencia inmediata como el misticismo, y tampoco en el sentido de que trate de llegar a su objeto a través de razonamientos realizados a partir de un dato de la experiencia, de un hecho empírico, ya que yo debo excluir también esto todavía para distinguir la filosofía positiva del dogmatismo racional, el cual pone como fundamento de su prueba de la existencia de Dios incluso, en parte, hechos empíricos, como el ordenamiento finalístico de la naturaleza. El ser trascendente como prius absoluto no es demostrado. Solo se prueba de la divinidad del prius. Pero si la filosofía positiva no parte de la experiencia, nada impide que se dirija hacia la experiencia y pruebe así a posteriori lo que debe probar, que su prius es Dios, es decir, el supraente da su verse yende. Ciertamente es a priori aquello de que la filosofía positiva parte, pero a priori no es Dios, sino que Dios es solamente a posteriori. Que Dios sea no es una res naturae, algo que se comprenda por sí mismo, es una res facti, y consiguientemente puede ser probado solamente por medio de hechos. Dios es. Esta proposición no significa, el concepto de aquel Prius es igual al concepto de Dios. Su sentido es, aquel Prius es Dios, no según el concepto, sino en realidad. Ciertamente si la filosofía positiva no parte de la experiencia, debe ser por lo tanto ciencia a priori. En este aspecto, de nuevo, no se distingue de la filosofía negativa, puesto que acerca de ésta vale lo que atribuiremos a la filosofía positiva, que no parte de la experiencia, sino que va a la experiencia. El papel de la experiencia en la filosofía positiva y en la negativa. Realmente las cosas están así, pero la diferencia es la siguiente, la filosofía positiva y la negativa tienen cada una de ellas una postura distinta frente a la experiencia. Para la segunda la experiencia confirma, pero no prueba. La filosofía racional tiene su verdad en la necesidad inmanente de su progresión, así ella queda independiente de la existencia de tal manera que, como antes dijimos, sería verdadera incluso en el caso de que nada existiese. Si lo que se presenta en la experiencia concuerda con sus construcciones, ello resulta para ella algo que la alegra, reenvía a ello, pero con ello propiamente no prueba nada. Totalmente diferente es la postura de la filosofía positiva. Esta entra en la experiencia misma y crece con ella. También ella es ciencia a priori, pero el prius del que parte no es simplemente anterior vor a toda experiencia, de modo que éste necesariamente se continúe en ella. Tal prius está por encima uber de toda experiencia y, por lo tanto, no hay para este prius un paso necesario a la experiencia. De este prius ella deriva en un libre pensar, en una auténtica sucesión lo a posteriori o lo que está presente en la experiencia, no ya como lo posible. Según hacía la filosofía negativa, sino como lo actual y real das Wirkliche, lo deriva como lo real efectivo, puesto que solamente como tal tiene el significado y la fuerza de algo que prueba. Quiero expresarme con absoluta claridad: no es el Prius absoluto. Mismo lo que tiene que ser probado está por encima de toda prueba, es el inicio absoluto, conocido por sí mismo, así, pues, no es el Prius absoluto mismo lo que tiene que ser probado sino lo que se sigue de él, y esto debe ser probado fácticamente y, con ello, la divinidad de este Prius absoluto, que tal Prius es Dios y por lo tanto que Dios existe. Diremos, pues, el Prius, cuyo concepto es esto y esto el de supraente, podrá tener una tal sucesión, no diremos, tendrá necesariamente una tal sucesión, porque entonces nos encontraríamos de nuevo en el movimiento necesario, es decir, determinado por medio del simple concepto, Deberemos solamente decir, puede darse una tal sucesión si Él lo quiere, la sucesión es algo dependiente plenamente de su querer. Ahora bien, esta sucesión existe realmente, esta proposición se apoya en la experiencia, la existencia de una tal sucesión es un hecho, un dato de la experiencia. Este hecho, la existencia de una tal sucesión nos muestra que incluso el Prius mismo existe propiamente tal como lo habíamos concebido, es decir, que Dios existe. Ustedes ven que, en este modo de argumentar, el Prius permanece siempre como punto de partida, es decir, siempre Prius. El Prius es conocido por aquello que de él mismo se sigue, pero no de tal modo que esto que sigue de él lo preceda. La preposición, a, en la expresión a posteriori no significa el terminus a aquí a posteriori significa per posterius, el Prius es conocido a través de lo que de él se sigue. O sea, ser conocido a priori significa precisamente, ser conocido a partir de un prius, es decir, es conocido a priori lo que tiene un prius, partiendo del cual puede ser conocido. Pero el prius absoluto es lo que no tiene un prius a partir del cual pueda ser conocido. Ser el prius absoluto significa, por tanto, no ser conocido a priori. En la filosofía positiva está el verdadero empirismo, en cuanto que lo que se presenta en la experiencia se convierte en elemento cooperante de la filosofía. Para expresar la distinción en el modo más neto y conciso posible, la filosofía negativa es empirismo a priori, es el a priorismo del empirismo y precisamente por ello es no empirismo, en cambio la filosofía positiva es a priorismo empírico, o bien es el empirismo del a priori, en cuanto que ella prueba per posterius que el prius es Dios. Respecto del mundo la filosofía positiva es ciencia a priori, pero deducida del prius absoluto, respecto de Dios la filosofía positiva es ciencia y conocimiento a posteriori. Habitualmente se entiende por conocimiento a posteriori aquel en que se concluye, por ejemplo, del efecto a la causa. El orden de la prueba es aquí el inverso del orden de las cosas, puesto que el efecto es generalmente solo lo que sigue, solamente consequens, la causa en cambio es lo que precede, lo antecedens. En tal tipo de razonamiento se toma artificialmente como lógicamente antecedens lo que según su propia naturaleza es lo consequens y precisamente por ello la prueba se llama a posteriori es decir, una prueba en la que lo que propiamente es el posterius es puesto como lógicamente prius, como punto de partida y al revés, lo que según su inacabamiento permanente de la filosofía positiva. La experiencia a la que se refiere la filosofía positiva no es solamente una cierta experiencia, sino la experiencia entera desde el principio hasta el final. Lo que coopera a la prueba no es una parte de la experiencia, sino la experiencia entera. Pero precisamente por este motivo, esta prueba no es simplemente el inicio o una parte de la ciencia, menos que nada una prueba silogística puesta como culmen de la filosofía. Ella es la filosofía entera, es decir, la filosofía entera no es nada más que la prueba progresiva siempre creciente y que se va reformando con cada paso que da de Dios realmente existente. Wirklich existierendes Gatz, y puesto que el reino de la realidad efectiva en que ella se mueve no es nada acabado y definitivo, aunque ciertamente la naturaleza por ahora está al final y está en quietud mientras que en la historia hay todavía progreso y movimiento incesante, puesto que, por tanto, el reino de la realidad no es algo completo y acabado, sino que es algo que constantemente va al encuentro de su propio cumplimiento y acabamiento, del mismo modo la prueba no está jamás terminada y, por ello, también esta ciencia es solamente filosofía. La ciencia de la razón, es filosofía en cuanto busca y finalmente tiene lo que constituye el objeto del saber más elevado, es decir, de la sofiba, ella lo posee al final de su camino en el concepto. La otra parte, la que tiene la tarea de alcanzar R.H. en esa realidad fijada o encontrada como simplemente cognoscible como un algo conocido y sabido, es decir, la parte positiva, es filosofía porque alcanza su meta solamente de tal manera que su prueba no es dada en ningún miembro particular, sino que progresa constantemente. Aquí reside, por lo demás, en general la diferencia de la filosofía frente a la matemática y especialmente frente a la geometría, que es pura. Ciencia de la razón. Ya la filosofía negativa se distingue de la geometría por el hecho de que, en aquella, con todo elemento adquirido o puesto se da al mismo tiempo el postulado de un elemento sucesivo, y la realidad de todo momento precedente puede ser expresada solo suspensivamente. Propia naturaleza es lo antecedens, la causa, se convierte aquí, en la prueba, consecuencia lógica, consequens. Sin embargo, en la filosofía positiva no se da esta prueba a posteriori en el sentido usual de la palabra, ya que no se procede del efecto a la causa, sino al contrario, de la causa al efecto. La causa, del mismo modo que según su naturaleza es lo que precede, también aquí es el prius de la prueba. De esta posición natural de la causa y del efecto se sigue que aquí, mientras la causa Dios es probada o mostrada a posteriori o per posterius lo que se sigue el mundo es derivado o comprendido a priori. En anteriores disertaciones mías la filosofía positiva, por el hecho de que ella no es regresiva, es decir, no retorna de la experiencia a lo que está más allá de la experiencia, fue denominada también empirismo progresivo. Suspensive, puesto que se apoya en otro sucesivo, la primera potencia es solamente en cuanto a ella le sigue una segunda, y esta es si a ella sigue una tercera. Por el contrario, el primer libro mejora aún el primero, segundo y tercer principio de Euclides podrían subsistir por sí mismos y seguirían siendo verdaderos, aunque el entendimiento humano no hubiera ido jamás más allá de ellos. Ahora bien, muy especialmente el objeto de la filosofía positiva es, ya en los primeros peldaños, objeto de una prueba suficiente, pero no por ello completamente acabada. Podría surgir siempre en un estadio posterior todavía una contradicción con el precedente. El presente mismo no es aquí un límite. Sino que aquí precisamente la mirada se dirige todavía hacia un futuro que no será otra cosa que la prueba progresiva de la existencia y existence del poder que señorea sobre el ser, de aquello que no es ya meramente el ente seyende del que se ocupa la filosofía negativa, sino lo supraente überseyende. Por lo cual, esta filosofía entera es siempre un conocimiento progrediente, es siempre solamente filosofía, jamás ciencia inmóvil, quieta, y en tal sentido dogmática. Por ello mismo, pues, la prueba es también solamente una prueba para quienes quieren progresar y seguir pensando, solo personas inteligentes, no es como una prueba geométrica, con la que se puede constreñir a personas limitadas, mejor aún, a idiotas. Yo no puedo constreñir a nadie a convertirse en inteligente por medio de la experiencia, si él no lo quiere. Por eso incluso el Salmo 16 dice que los insensatos dicen en su corazón, no hay Dios. Libertad y sistema. La filosofía positiva es la filosofía verdaderamente libre, quien no la desea puede dejarla, yo la propongo a cada uno libremente, digo solamente que, si alguien quiere, por ejemplo, un acontecer real, si quiere una creación libre del mundo, ese tal puede tener todo esto solamente por el camino de una filosofía positiva. Si para él la filosofía racional resulta suficiente y no busca ya nada más allá de ella, entonces puede permanecer tranquilamente con ella solamente que debe renunciar a pretender obtener con la filosofía racional, y en ella, lo que ésta no puede absolutamente tener en sí, a saber, el Dios real y el acontecer real y una relación libre de Dios con el mundo. Quisiera solamente que acabe de una vez la confusión que reina sobre este punto. Nadie puede tener tanto cariño a la filosofía racional como yo, más aún, para mí es afortunada la juventud universitaria si realmente de nuevo se enseña en las escuelas una filosofía pura y verdaderamente racional. A quienes hoy se precian de ser racionalistas yo no les admito. Que de verdad lo sean, son todo menos esto, lo que proponen es una mezcla repugnante de filosofía racional y suprarracional, donde ninguna de ellas encuentra el verdadero puesto que le corresponde. Aquí se evidencia al mismo tiempo todavía una diferencia entre la filosofía negativa y la positiva. La primera es una ciencia plenamente concluida en sí misma, ha llegado a una conclusión estable y, por lo tanto, en este sentido es sistema. Por el contrario, la positiva no puede llamarse en el mismo sentido sistema, precisamente porque ella no está jamás absolutamente concluida. Sí, por el contrario, por sistema se entiende una filosofía que se expresa en determinadas proposiciones positivas. En este sentido hay muchos que tienden hacia un sistema y se sienten felices de poder ser anunciadores de uno, porque cualquiera, incluso el menos dotado, desea con gusto afirmar algo, olvidándose de las palabras de Lessing. Para afirmar es preciso antes tener cabeza, por ello incluso la filosofía negativa, la cual propiamente no afirma nada, debía ser empujada más allá de sus propios límites, en este segundo sentido, en el que con la palabra sistema se entiende un conjunto de conocimientos en cuyo fundamento se encuentra una afirmación expresa, en este preciso sentido, la filosofía negativa no es un sistema. Por el contrario, la filosofía positiva, que es la que de modo particular afirma, es en este sentido y de manera eminente sistema. Vale la pena notar este significado diferente de sistema. Filosofía positiva, revelación y religión. Ahora bien, si admitimos que, entre lo real de la experiencia, hacia lo que tiende la filosofía positiva, se encuentra también la revelación, la filosofía positiva no llegará a esta desde su prius de otra manera de cómo llega a la naturaleza real, al hombre real, a la conciencia real. Por consiguiente, la revelación no es para ella fuente o punto de partida, como para la así llamada filosofía cristiana, de la que aquella es desde este punto de vista totos y la diferente. La revelación no se presentará en ella en sentido diferente de cómo se presenta la naturaleza, la historia entera del género humano. La revelación no ejercitará sobre ella otra autoridad que la que cualquier otro objeto ejercita sobre la ciencia que trabaja sobre él. Incluso los movimientos de los planetas observados empíricamente, por ejemplo, son una autoridad para las teorías astronómicas, tanto que éstas no pueden considerarse plenamente exactas y válidas hasta que los movimientos observados realmente no concuerden con los calculados. Así, todo objeto de la investigación naturalista ejercita sobre la ciencia que se ocupa de él una autoridad absoluta. Aunque ya resulte muy claro que esta filosofía tiene el contenido de la religión como su propio contenido, recusará sin embargo llamarse filosofía religiosa o hacerse denominar así porque en tal caso la negativa debería, por ejemplo, ser llamada filosofía irreligiosa, con lo cual se cometería una verdadera injusticia, desde el momento que esta última puede igualmente contener la religión, solamente como religión de la absoluta subjetividad, no como objetiva o como revelada. Si se da una doctrina realmente irreligiosa, no debe ser llamada esta sin embargo filosofía irreligiosa, ello significaría concederle demasiado ella tendría tan poco de filosofía como puede tener de filosofía una doctrina inmoral en su más último fundamento. Pues, como ya hemos dicho, solo merece llamarse filosofía la que satisface las auténticas exigencias científicas y en la que todos los conceptos esenciales poseen profundamente tanto un sentido moral como un sentido especulativo. Por otro motivo también la filosofía positiva debía rechazar el título de filosofía religiosa porque solo por medio de ella se llega a encontrar precisamente el verdadero concepto y contenido de la religión. La religión, pues, no podía presuponerse, y en cuanto uno deja de presuponer esto, aquella denominación se convierte en totalmente indeterminada. No existen realmente diversas morales, pero si sí existen diferentes religiones, también el pagano de hecho tiene una religión y el cristiano moderno que va construyéndose a sí mismo en horas de meditación o en otras obras superficiales clásicas piensa tener una religión. Filosofía positiva y cristianismo. Sería necesario todavía ir más adelante y decir, filosofía cristiana. Pero resulta que hay muy diferentes perspectivas que se llaman cristianas y en este caso habría que dar todavía un paso más para poder hablar con precisión y decir, por ejemplo, filosofía católica como ya ha ocurrido en Francia con un partido e incluso en algunas regiones de Alemania. Pero entonces a esta se podría oponer la ciencia protestante y la filosofía protestante y creer poderse servir del primer predicado en una región católica y del segundo sacar ventajas en una región protestante. Pero una filosofía que tiene que llamar en su ayuda al catolicismo o al protestantismo o jamás ha sido filosofía o está próxima a dejar de serlo para siempre por lo que habrá que dejar incluso la denominación de filosofía religiosa en general a quienes ven en ello una ventaja para poder convertir de antemano en sospechosa de irreligiosidad cualquier otra filosofía con la que entran en colisión o con la que tienen miedo de confrontarse y así pueden procurarse para ellos una filosofía privilegiada. Por lo demás se podría, si rechazamos la revelación como principio formal, principio un cognoscendi, para toda filosofía y por lo tanto también para la filosofía positiva puesto que quien quiere y puede creer no filosofa, y quien filosofa está precisamente testimoniando con ello mismo que para él la simple fe no es suficiente, se podría, digo, para hacer ver que una filosofía positiva es una filosofía necesariamente cristiana, llamar la atención sobre la dependencia material de toda nueva filosofía respecto del cristianismo, ya que, como normalmente se suele decir, jamás la filosofía habría llegado a estos objetos por sí misma y menos todavía a estos puntos de vista sobre ellos, sin la luz precedente de la revelación. Pero también aquí, de nuevo, se ha querido probar demasiado. De este modo, realmente se podría atribuir a toda filosofía el título de empírica, puesto que ni se habría dado jamás una filosofía en general, ni una filosofía con un contenido particular como la más antigua o la más reciente, si no se encontrase en la experiencia el mundo sobre el que ella discurre. Pero sí se da concretamente una filosofía que pretende comprender más allá de la naturaleza también el mundo entero del hombre en su riqueza infinita y de manera particular también el fenómeno histórico del cristianismo, visto en su desarrollo y como una parte del mundo humano, entonces se comprende ya que una tal filosofía, mientras pone su propio fundamento, debe haber pensado también el cristianismo. Pero incluso en este caso tal determinación no contiene nada de particular que se refiera de modo especial al cristianismo. Pues realmente quien pretende una filosofía que lo abarque todo y espera poder llevarla realmente a cumplimiento, debe haber ya considerado previamente todo, debe haber comprendido ya todo en su cálculo. Si se toma en consideración el discurso que pretende recordar la dependencia histórica y material que respecto del cristiano tiene la filosofía y se piensa en una filosofía que deje subsistir al cristianismo totalmente fuera de sí, y si el sentido del discurso es este, una tal filosofía ni siquiera habría surgido, si ella no hubiera tenido el cristianismo como su presupuesto histórico. Así esto es algo cierto, pero igualmente algo tan genérico que pierde toda referencia concreta, porque, donde hubiera ido a parar no solamente la filosofía, sino también el Estado, todas las cosas humanas, si el cristianismo no existiera. Se puede, hablando de algo insignificante del presente, quitar fuera un miembro del gran pasado, sin que por ello se convierta en algo imposible automáticamente. Pero si fuera posible extraer, como por un proceso químico, de un hombre cualquiera lo que el pasado y el presente le han aportado, que quedaría todavía más allá del vacío título de un sí mismo o de un yo, con el que poco, o mejor nada podría emprender. Aquel para el que, filosofía verdadera, y, filosofía cristiana, son expresiones equivalentes, debería antes de nada hacerse del cristianismo una idea muy superior a la común en la representación habitual para la cual el cristianismo viene a resultar un fenómeno simplemente histórico que existe en el mundo desde aproximadamente años. Debería comprender el cristianismo como lo verdaderamente universal, que está por lo tanto ya en los fundamentos mismos del mundo, y coherentemente debiera decir, el cristianismo es tan antiguo como el mundo, naturalmente en sentido diferente del deísta inglés Tyndall, el cual ha escrito como es bien conocido un libro con este título y donde el cristianismo es reducido a una simple religión racional donde luego era fácil afirmar que es tan antiguo como la creación y la razón humana. Si el cristianismo es visto como mero fenómeno histórico, en ese caso nuestra filosofía sería dependiente de él, aunque Cristo fuera visto solamente como un Sócrates de tipo superior. Nuestra filosofía sería realmente también bien diferente sin un Sócrates, un Platón o un Aristóteles. ¿A quién podría ocurrírsele, en este sentido, negar la dependencia histórica externa de nuestra cultura entera y por lo tanto también de la filosofía del cristianismo. Por medio de esta dependencia queda también juntamente determinado el contenido de nuestro pensamiento y, por ello, también de la filosofía. Pero no sería contenido de la filosofía si permaneciera eternamente bajo esta dependencia, es decir, si fuera aceptado solamente por autoridad. Ahora bien, si es contenido de la filosofía realmente, en tal caso se ha convertido ya en contenido de nuestro propio pensamiento, se ha convertido para nosotros en objeto de nuestra inteligencia independientemente de toda autoridad. Quiero explicarme mejor sobre esto con una especie de comparación. Como he sabido, los cuatro satélites de Júpiter son visibles para los ojos normales solamente por medio del telescopio. Pero hay hombres que poseen una vista tan penetrante que logran verlos incluso sin el telescopio. Me he dado cuenta de este hecho por primera vez leyendo el libro de Zimmermann acerca de la experiencia. Luego yo mismo he tenido a menudo ocasión de observarlo. Conocí, por ejemplo, una mujer, que todavía vive, la cual veía los cuatro satélites normalmente con sus propios ojos y que, habiendo sido sometida a prueba en presencia de un astrónomo y un físico, pergeñó un diseño, usando solamente sus ojos para observar de la posición actual de uno respecto a los demás y respecto a los planetas principales y tal diseño fue apreciado como completamente concorde con la posición observable por medio del telescopio. También ocurre que se ve con los ojos una pequeña estrella fija de repente, que antes con los ojos meramente no podíamos verla, cuando previamente ya se ha visto por medio del telescopio. Yo no dudo de que existan más personas de cuantas se cree que de esta manera serían capaces de ver luego con los simples ojos también los satélites de Júpiter. Tales personas en este caso ya no son dependientes del telescopio, ven ya las cuatro estrellas con sus propios ojos. Así la filosofía no habría conocido ciertamente algunas cosas sin la revelación, al menos no de esta manera, pero ahora puede ver estos objetos con sus propios ojos, pues en relación a todo el conjunto de verdades, incluso a las verdades reveladas, en tanto es filosofía solamente en cuanto todas ellas se hayan convertido para la filosofía en independientes y lleguen a ser conocidas autónomamente. Realmente, si una filosofía se propone a sí misma claramente no excluir el gran fenómeno del cristianismo, sino en la medida de lo posible comprenderlo como otro objeto cualquiera y en relación con todos los demás, entonces esta filosofía necesariamente deberá ensanchar los propios conceptos más allá de los viejos límites, para poder estar a la altura de este fenómeno pero otros muchos objetos imponen también a la ciencia que se ocupa de ellos de la misma manera la necesidad de rectificar los propios conceptos y, según los casos, de ampliarlos hasta que estén a la misma altura que los objetos. Del mismo modo que se declararía incompleta toda filosofía que, por ejemplo, excluyera de sí la naturaleza, igualmente una filosofía que fuera incapaz de comprender el cristianismo no habría llegado de ninguna manera a su conclusión. El cristianismo es evidentemente uno de los grandes fenómenos significativos del mundo, es en su especie una realidad como la naturaleza lo es en la suya y tiene, como cualquier otro fenómeno, el derecho de ser mantenido en su especificidad propia, de no ser falsificado, para que se le pueda encontrar la explicación mejor y accesible a todos. Verdaderamente en los últimos tiempos el cristianismo ha sido acogido entre los objetos de la comprensión filosófica, pero, para ser sinceros, inmediatamente se tropieza con que no es accesible desde un nuevo sistema lógico, por mucho que sistemas de este tipo sean antinaturalmente forzados más allá de sus límites. De este modo quedaría saqueado no solamente de su carácter histórico externo, sino de su carácter histórico intrínseco, que es a donde se han visto abocados hasta el presente todos los intentos de racionalizar el cristianismo. Sin embargo, no es solamente la revelación la que obliga a la filosofía a ir más allá de los sistemas meramente lógicos, hay una necesidad ínsita en la filosofía misma que la impele más allá de lo meramente lógico. Ya he contrapuesto, si bien solamente con aclaraciones ocasionales, la filosofía positiva y la negativa como histórica y no histórica y he aclarado qué es lo que estas expresiones significan. Lo triste es que mientras las fórmulas se difunden, la explicación de las mismas no pasa de un círculo sumamente restringido. Así se entendió la filosofía histórica como si en ella el saber debiera ser producido inmediatamente de la materia histórica como a través de un proceso de alquimia y que... Así queda ya justificado el concepto de filosofía de la revelación en general. Filosofía positiva y revelación. Algunos han tratado de hacerse cómoda la expresión filosofía de la revelación y han hablado de una filosofía revelada. Esto inmediatamente comportaba una ventaja, a saber, el hacer creer que se trataba de una filosofía producida por la revelación, sometida a la autoridad de la revelación, lo que es igual que decir que cesa de ser filosofía propiamente y ciencia producida de manera verdaderamente libre. Quien siguió el desarrollo de esta filosofía se dio inmediatamente cuenta de que las cosas no eran así y que por filosofía de la revelación hay que entender lo mismo que con las expresiones similares, filosofía de la naturaleza, filosofía de la historia, filosofía del arte, es decir, que la revelación se entiende aquí como objeto, no como fuente o como autoridad, o, según ya se ha indicado, a todo lo más es entendida como autoridad solamente en cuanto todo objeto de la naturaleza o de la historia que es afrontado por el pensamiento ejercita una autoridad sobre el pensamiento mismo. La falsa opinión que intencionada o no intencionadamente algunos hicieron surgir con la expresión filosofía revelada, desaparecía ciertamente en quien se informaba más ampliamente. Sin embargo, en la masa de quienes no tuvieron ocasión o voluntad de informarse permaneció el prejuicio. Pero he sabido cuánto se gana exteriormente contra una cosa cuando se renuncia gustosamente a la refutación, tal vez por no haberla. Entonces todo procedimiento a priori debiera ser abandonado. Otros interpretaron esto como si por filosofía histórica se entendiese lo que se denomina filosofía de la historia y la unieron así a las edades del mundo, que denominaron arbitrariamente y sin dar explicación alguna las cuatro épocas del mundo. Otro malentendido fue la creencia de que a partir de entonces había que enseñar, en vez de la filosofía misma, solamente un desarrollo genético de la filosofía, y que como fundamento debería tener la historia de la filosofía. Yo debo hacer justicia a mis contemporáneos porque al menos no me han puesto en dificultades esperando demasiado de mí. Si el geómetra prueba que, por la naturaleza del triángulo, la suma de sus ángulos es igual a dos rectos, esto se sigue de la naturaleza del triángulo sin más movimiento que el de mi pensamiento, entre el objeto mismo y su propiedad no hay de por medio nada más que mi pensamiento. El triángulo mismo, en lo referente a esta propiedad, no está antes, ni en él se produce algo de donde él reciba esta propiedad. El triángulo es solamente según su propio concepto, es decir, es solo lógicamente antes de esta propiedad. Ahora bien, si Espinosa usa esta verdad geométrica como ejemplo para aclarar de qué manera, según su opinión, las cosas finitas particulares se siguen de la naturaleza de Dios, es decir, de modo intemporal y eterno a la vez, su explicación del mundo es entonces completamente no histórica, y, por el contrario, en oposición a la misma, la doctrina cristiana, para la que el mundo es efecto de una decisión libre, de una acción, ha de ser llamada histórica. La expresión histórica, usada por la filosofía, no se refería, pues, al modo del saber que le era propio, sino exclusivamente a su contenido. Comprendido nunca bien cuándo ha surgido un tal prejuicio. Así ahora se dice, sin dar importancia, filosofía natural, en vez de filosofía de la naturaleza, una larga costumbre ha hecho, sin embargo, imposible el equívoco, como si filosofía natural fuera opuesto a filosofía artística y como si se hablara, como consecuencia, de filosofía natural y filosofía artística tal como en tiempos recientes uno oía hablar de poetas naturales y poetas artísticos. Pero habrá que guardarse bien, por ejemplo, de hablar de filosofía estatal, en vez de filosofía del Estado, ya por el hecho de que con la primera se entendería una filosofía protegida o favorecida por el Estado, o una filosofía conformada según los principios momentáneos de la constitución del Estado, de todo lo cual, por otra parte, se han dado ya ejemplos por lo que bien habría podido también dejarse el título de filosofía de la revelación. En este asunto se ha ido incluso más adelante todavía y se ha usado, filosofía revelada, como título de un sistema filosófico entero, del que la filosofía de la revelación era solamente una parte o una aplicación, del mismo modo precisamente que alguna vez alguien llamó filosofía natural no solamente a la parte del sistema que se ocupaba en particular de la naturaleza, sino al sistema entero en parte no sin intención precisa para hacer así sospechoso todo el sistema, como si fuera una doctrina análoga a la de los enciclopedistas franceses, una doctrina para la que la naturaleza material, o sea, la materia en general, sería la única realidad. En relación a la revelación pueden distinguirse dos diferentes filosofías, una, para la cual el contenido de la revelación sería algo simplemente incomprensible, es decir, no congruente al pensamiento, y otra, que posee el medio para captar el contenido de la revelación. Esta última, sin embargo, no será por esto llamada filosofía revelada especialmente, pues la misma se ampliará todavía a otras cosas, comprenderá todavía más cosas que la sola revelación, más aún comprenderá la revelación solamente en cuanto haya comprendido lo demás, a saber, el Dios real. Pues con un Dios que es mera idea de la razón no se puede pensar ni una religión real, ni menos todavía una revelación real. Si denominamos la filosofía que comprende el Dios real y con ello en general no solamente la posibilidad, sino la realidad de las cosas, si denominamos esta filosofía filosofía positiva, entonces la filosofía de la revelación se convierte en una consecuencia o en una parte de aquella. Pero ella no será propiamente la filosofía positiva misma, que algunos con placer de este modo habrían despachado como filosofía revelada, es decir, como producida por la revelación. Dos conceptos de revelación el auténtico y el histórico. Quiero ahora corregir otro posible equívoco. Quien escucha la palabra revelación, puede tal vez pensar solamente en el acto por medio del cual la divinidad se convierte en causa o autora de representaciones en algunas conciencias humanas individuales. Los teólogos que no consideran el contenido de la revelación cristiana verdadero en sí mismo, sino solamente por el hecho de que ha sido dado por Dios mismo a aquellos por medio de los cuales fue anunciado, deben necesariamente atribuir a este acto un peso muy especial. Ahora bien, yo no quiero negar que en la filosofía de la revelación puede presentarse un momento en el que se deba indagar también la posibilidad o imposibilidad de una revelación, incluso en este sentido, pero esta pregunta será siempre, en la filosofía de la revelación, solamente una cuestión subordinada, y si recibe en general una respuesta, la recibirá como consecuencia de indagaciones que desbordan y van más allá de esta precisa pregunta. La filosofía de la revelación no se refiere a lo mero formal de un acto divino, que en todo caso sería solamente un acto particular, sino que se refiere a lo universal de la revelación, sobre todo a su contenido y a la gran conexión universal en que este contenido es solamente concebible. El contenido de la revelación es en primer lugar un contenido histórico, pero no como uno temporalmente histórico, es un contenido que se manifiesta en un tiempo determinado, es decir, que se inserta en los fenómenos del mundo. Pero, por su propia naturaleza, estaba presente y preparado, si bien todavía no manifestado y escondido, antes de la creación del mundo, antes de que se hubiera puesto el fundamento para el mundo. Por lo tanto, su origen, su comprensión apropiada se remontan a lo supramundano. Se trata, pues, de un contenido tal, que en la filosofía de la revelación debe convertirse en el contenido de la filosofía. Si esto se toma realmente en serio, es decir, si este contenido debe convertirse, en toda su verdad y especificidad, contenido de la filosofía, entonces ya ustedes se dan cuenta de que una filosofía que sea capaz de acoger de tal manera este contenido debe ser hecha de manera totalmente diferente de la filosofía que hasta hoy ha dominado en la mayor parte de los ambientes. Ahora bien, este asunto de la filosofía de la revelación realmente va tomado en serio. Como principio fundamental se debe afirmar y ya se ha afirmado que esta unión de la filosofía y de la revelación no debe ocurrir a costa de la filosofía o de la revelación, que en ningún momento ninguna de ellas debe perder nada, que ninguna de ellas debe sufrir violencia. Si, por ejemplo, comprendiéramos la revelación en un sentido no apropiado, como si todo ensanchamiento inesperado de la conciencia humana o iluminaciones imprevistas en el ámbito de una ciencia pudieran ser llamadas revelaciones del espíritu de esta ciencia, entonces acoger una revelación en este sentido sería realmente tarea fácil, pero en ningún caso adecuado a la filosofía. Igualmente, si como contenido de la revelación y ante todo de esto se trata, ya que con el contenido se comprende también por sí mismo el modo de proceder, si, digo, como contenido de la revelación se admitieran solamente conocimientos universales o racionales y, para poder resolver las verdades particulares y concretas de la revelación en las universales, habría que recurrir a la distinción de contenido y forma o revestimiento e include, entonces, de nuevo, no valdría la pena ocuparse de la revelación. Si la revelación no contuviera sino lo que ya está en la razón, no tendría interés alguno. Su interés específico puede consistir precisamente solo en que contenga algo que sobrepasa a la razón, que es algo más de lo que la razón contiene. Como es pensabal, más aún, como en muchos casos realmente es pensando ese algo que va más allá de la razón, lo indicaremos más adelante. Ya todo lo que puede ser conocido solamente por la experiencia es algo que va más allá de la razón y, más aún, en la historia humana universal e incluso en el obrar de algunos individuos excelentes emerge algo que no es comprensible por la mera razón. Un hombre racional no es todavía, por el mero hecho de ser racional, un héroe de la historia del mundo. No valdría la pena realmente ocuparse de la revelación, si no fuera algo especial, si no contuviera nada más de lo que ya se tiene sin ella. Tal vez yo no debería manifestar ya desde el comienzo mi rechazo de los métodos de que otros suelen sacar provecho para sus intereses. Así algunos pueden ya de entrada sentirse repelidos o, al menos, ser reacios a la investigación. Solo que yo espero no ser juzgado por meros prejuicios ni por manifestaciones provisorias. Quien me quiera escuchar, que me escuche hasta el fin podría ocurrir que entonces encuentre algo totalmente diferente de lo que podría haber esperado encontrar desde su precedente y tal vez algo restringida perspectiva, algo frente a lo cual no encuentran aplicación las objeciones habituales tan corrientes hoy en muchos ambientes contra todo lo que vaya más allá de la razón. Quiero hacer notar sin embargo lo siguiente. Suponemos que la revelación es una realidad y es verdaderamente algo fáctico. Y esto lo debemos presuponer, puesto que, si lo fáctico en ella fuera solamente un ropaje de revestimiento universal, bastaría entonces el saber común para comprenderla. Más precisamente para reconocer esto, que la revelación es algo fáctico realmente, son necesarias incontestablemente e otras mediaciones históricas y otras fundamentaciones. Más allá de las que hasta ahora ha tenido la revelación. Pues bien, si la revelación es tal, deberá ser fundamental si es que es fundamental en absoluto solamente en una conexión histórica superior, es decir, más elevada y que vaya incluso más allá de la revelación misma y del cristianismo como fenómeno especial en algo diferente de lo que normalmente se tiene ante la vista. Por lo tanto y provisionalmente me remito a mis lecciones sobre la teología en las disertaciones sobre el método del estudio académico como fundamento de las cuales ya aparece el pensamiento de que los conceptos del cristianismo como revelación son posibles solamente en conexión no sólo con la revelación más antigua veterotestamentaria, sino también con el desarrollo religioso en general, y por lo tanto concretamente también con el paganismo. Por lo que a mí respecta, no tomo a mal que algunos, sin pensar en esta mediación, sin conocerla tal vez, estén dispuestos, más aún decididos a renunciar a la revelación como a un hecho y pretendan así cumplir con su cometido por la vía rápida, dejando de lado su objeto. Pero también de esto, de la mediación histórica del hecho de la revelación, nos ocuparemos más adelante. Solo que la gran y fundamental cuestión ha de ser siempre, como con estos presupuestos que hemos visto y que alguien abiertamente enuncia, sobre todo en lo referente a la realidad de una revelación, puede todavía conciliarse una filosofía, y no una filosofía cualquiera, sino una que sea digna de este nombre. A pesar de que puede parecer lo más natural tener desde el comienzo buenas garantías, ante todo, del hecho mismo, antes de empeñarse en la investigación sobre los medios para comprenderlo filosóficamente, aquí las cosas se presentan sin embargo de manera diferente. He admitido ya realmente, y otros también lo admitirán con gusto, que con una filosofía como la que hoy se da, no es posible realizar tal propósito. Ciertamente ninguna filosofía hasta ahora ha podido descuidar o abandonar el intento de buscar una relación con la revelación y ya Kant puso como meta última de su labor establecer la relación de su filosofía con el cristianismo, pues probablemente la religión en los límites de la razón pura, la base fundamental del racionalismo vulgar, todavía no había sido del todo relegada al olvido. Pero la relación que ambas la filosofía real y la revelación establecían mutuamente era todavía en todo momento para ambas partes una relación tan forzada y penosa que constantemente se disolvía por sí sola y no podía durar. Por el contrario, todo pensador honrado se veía obligado evidentemente a preferir la declarada relación de enemistad, postura en que bastante pronto y muy a menudo la filosofía se ha situado en relación al cristianismo, a una relación tan falsa, ficticia y carente de verdad. De todo esto se deduce, como ya lo hemos antes afirmado, que una filosofía de la revelación no es pensable sin una ampliación de la filosofía más allá de sus límites actuales. Pero un ensanchamiento pensando solamente por referencia a la revelación, tendría incontestablemente un aspecto bastante equívoco. Sin embargo, ya hemos fundamentado un tal ensanchamiento en las lecciones precedentes, las cuales nos dieron como resultado que tal ensanchamiento es consecuencia de una necesidad ínsita en la filosofía misma pero el último punto de esta exposición nos ha situado de nuevo frente a la insuperable duplicidad, al parecer, según la cual la filosofía no puede por menos de ser negativa y positiva. Llegamos a estas constataciones sencillamente desde el propósito de mostrar que estas dos líneas han existido siempre constantemente la una junto a la otra, claramente distinguibles, tanto en la filosofía antigua como, todavía más determinadamente, en la época moderna. Hay intentos tanto de una filosofía positiva como de una filosofía puramente racional y ello sin que hasta el momento una haya vencido a la otra o haya podido englobarla en sí, que es lo que sería necesario para la unidad de la filosofía. Las antinomias kantianas y la distinción entre filosofía positiva y negativa. Toda la historia de la filosofía en la que he penetrado solamente a propósito de las discusiones últimas muestra una lucha entre filosofía negativa y positiva. Pero el mismo Kant en su crítica de la razón pura tiene una parte muy significativa que él titula antitética de la razón pura y en la cual expone las antinomias, es decir, las contradicciones en que la razón, en relación a las ideas cosmológicas, debe desenvolverse. ¿Qué otra cosa son muchas de estas contradicciones, sino expresiones de la oposición entre filosofía negativa y positiva? Por lo regular se sitúa la tesis de las antinomias kantianas en el lado positivo y la antítesis en el lado negativo. Así, por ejemplo, para poner al mundo como desarrollándose en lo ilimitado e indeterminado, para esto no hace falta nada y por tanto nada es puesto propiamente, porque poner la ausencia de todo límite significa, en el fondo, solamente no poner algo y por lo tanto propiamente poner nada. Por el contrario, poner un límite, esto ya es algo, esto es una afirmación. Pero la antinomia como contradicción surge solamente con el hecho de que lo que es propiamente no afirmación la antítesis es dada como afirmación y, por el contrario, lo que realmente es una afirmación la tesis es dada como afirmación de la razón. La razón, que por su propia naturaleza no es afirmativa, no puede ni siquiera poner un límite y, por el contrario, la filosofía, que afirma un límite, debe ir más allá de la razón y saber más de lo que es posible saber en virtud de la mera razón. La llamada antinomia no es, pues, como Kant cree, una oposición, una colisión de la razón consigo misma, sino una contradicción entre la razón y aquello que es más que razón, con la peculiar ciencia positiva. Yo insisto en el deber de mantener mi afirmación, según la cual las dos líneas de la filosofía han coexistido siempre hasta el momento, incluso con el gran ejemplo de Kant, quien reconoció plenamente la existencia de esta oposición. Aunque no supo realmente pensar la posibilidad de una filosofía positiva, si bien su filosofía acabó con la exigencia con el postulado, como él decía de Dios realmente existente y por lo tanto, en el fondo, con la exigencia de una filosofía positiva, de unir más allá de la mera, ciencia de la razón. Solo que el prejuicio de que la filosofía teorética debe ser la ciencia en que la razón parta puramente de sí misma, que pueda ser por lo tanto únicamente pura, ciencia de la razón le impidió ver todo esto. Por eso aquella exigencia tenía para él solamente significado para la praxis, para la vida moral, pero no para la ciencia. Lección 8 El verdadero ente. La filosofía se da a sí misma su propio objeto. Ahora bien, mantendremos el contraste de una doble filosofía. Recuerden ustedes, admitimos antes esta conclusión solo provisionalmente, pero no nos hemos declarado de acuerdo. Ahora ya ha llegado el punto y momento de decidir. Mas para decidir debemos remontarnos a una perspectiva que nos sitúe por encima de esta oposición y que además sea plenamente libre ante la misma. Tal perspectiva no puede ser precisamente sino la de la filosofía en general, es decir, el punto de vista de quien llega a la filosofía por primera vez, sin estar todavía determinado por nada ni hacía nada sobre ella. Pero incluso desde este punto de vista, aunque se mantengan a distancia todas las determinaciones y posturas provisionales, hay que reconocer que la filosofía es la única entre todas las ciencias que no puede recibir su propio objeto de ninguna otra, la única que se lo da a sí misma, que debe determinarse a sí misma y que, consiguientemente, debe conquistárselo. Sí, más aún, la filosofía es la ciencia que no deja tras de sí nada que no haya quedado dilucidado, la que, ante todo, va al fundamento último de todo. Así que la filosofía debe ante todo conquistarse su propio objeto y fundamentarlo puesto que no puede la filosofía permitir que su objeto le venga de la experiencia o de alguna otra ciencia superior y menos todavía que le venga como algo puramente casual. Desde esta perspectiva hay que decir que el descubrimiento y la fundamentación de su propio objeto debe ser la tarea primordial de la filosofía. En lo referente al propio objeto, la matemática, por ejemplo, puede recurrir a la necesidad general o a la filosofía. Nadie exige que se justifique a sí misma sobre su objeto. La filosofía, sin embargo, debe, en primer lugar, buscar su propio objeto. Pero mientras busca su objeto propio, es decir, el objeto que específicamente le pueda pertenecer, no puede anticipadamente ya ocuparse exclusivamente de él, de antemano la filosofía no puede excluir nada, debe recorrer todos los objetos posibles, para poder llegar, por medio de exclusiones y rechazos de todos los demás objetos comprobados, aquello que descubre y asume para sí misma como el objeto de su conocimiento. El objeto de la filosofía es el verdadero ente, en acto completo. Pero incluso a estos objetos posibles no los puede acoger casualmente, simplemente tal como se presentan en la experiencia y menos todavía debe dejárselos imponer desde otro lado cualquiera, también de estos debe asegurarse, es decir, debe asegurarse no solo de su contenido, sino al mismo tiempo de su completa enumeración y de su perfecto orden lógico. Pero esto solamente lo puede hacer la filosofía en la medida en que parta de la posibilidad universal y, por lo tanto, del ente como mero contenido inmediato de la razón, y se dé cuenta de cómo todo pasa desde este al ser, de qué es lo primero en el ser, de qué es lo próximo inmediato, de manera que siempre, para ello, lo precedente sirva de peldaño a lo siguiente. Pero así queda situada precisamente al comienzo mismo donde debe buscar y alcanzar su objeto propio, en el punto de vista de la posibilidad o del prius universal y, consiguientemente, en postura a priori referida a todo ser. Esta postura es precisamente la de la filosofía racional o negativa, de donde se deduce que la filosofía, si quiere precisar su horizonte entero de comprensión, puede comenzar sencillamente solo como filosofía racional. En este proceso llegará ella a algo último, más allá de lo cual no puede proseguir y frente a lo cual no puede todavía enviar a la experiencia, de la misma manera que podía hacerlo en relación a los demás momentos precedentes. Pues en la experiencia se encuentra solamente lo que va más allá del pensar puro, pero esto último de que ahora se trata es algo que ya no puede ser empíricamente fuera del pensamiento y precisamente en esto último la filosofía reconocerá su objeto propio, aquello que específicamente le pertenece. Esto último es lo que está por encima del ser, lo que ya no da el paso al ser, es lo que hemos denominado el ente mismo. No es precisamente ya meramente el ente, sino el ente mismo, el ente en su verdad y, por ello, lo que desde el comienzo es verdaderamente deseado. No es solamente lo cognoscible cognoscibile, puesto que eso lo es todo lo demás, sino lo maxim cognoscendum, lo que antes que nada es digno de conocimiento, tu, mablista echpistovn, para usar aquí la expresión de Aristóteles y que él realmente usó en otro sentido. Y esto no es solamente lo que, antes que nada, es digno de ser sabido, sino también aquello que es preciso saber del modo más completo posible, es decir, en el más puro saber, porque esto, según su propia naturaleza, es el ente de modo total, no es potencia, sino plenamente acto, pura actualidad real. Mientras que todo lo demás que pase de la potencia al acto, a potentia ad actum puede ser solo, precisamente por esto mismo, Compuesto de no ser y de ser de potencia y acto, y por eso solamente objeto de un saber compuesto de saber y no saber, y, así, impuro, incompleto, justo lo que llamamos lo empírico. Que lo empíricamente conocido es tanto conocido como no conocido, puede fácilmente demostrarse, puesto que por su propia naturaleza es cognoscible solo parcialmente, mientras que aquello en que es pensando el puro acto no es una mezcla de potencia y actus, sino el puro Egner o, N de Aristóteles. El ente de modo total, en el que no hay nada propio de un no ser y, por ello mismo, de incognoscible. Esto es, pues, lo puramente cognoscible del todo, en cuanto Pantelbo, n, según la expresión de Platón, es al mismo tiempo lo Pantelvmstorvn, en cuanto que es el ente de manera total, es también el ente plenamente cognoscible y, por lo tanto, así como es lo más digno de ser conocido, es igualmente lo que es al máximo, más aún, lo único digno de existencia. Todo lo demás que la filosofía negativa deja a las otras ciencias para el conocimiento real es admitido al ser, por decirlo de alguna manera, en relación y perspectiva de esto último, es puesto como peldaño para esto último, no tiene, en cuanto momento precedente de lo último, ningún significado en sí y, por ello, tampoco tiene verdad alguna en sí, sino solamente en relación a esto último. Cuando la filosofía ya ha logrado llegar a esto último así constituido que es preciso saberlo en el más puro saber por ser el único ente de manera total no podrá renunciar ciertamente a conocerlo, ni lo abandonará al conocimiento de otras ciencias, por el contrario, se lo reservará para sí misma como su objeto propio específico, frente al cual ahora valorará como nada todos los demás objetos precedentes, los verá incluso como inexistentes. Tomará este objeto como aquel con el que podrá llegar al verdadero conocimiento real. Pero todo esto ahora ya, como es fácil darse cuenta, no podrá acaecer por el mismo camino y línea de antes, sino en una línea nueva, en una ciencia plenamente nueva que comienza radicalmente desde el principio. Así acaba aquí la función de la filosofía, en la cual ella aparece ahora claramente como ciencia de todas las ciencias. La filosofía puede presentar la recíproca superposición de estas, una detrás de otra, y también puede exponer esa superposición con un método seguro e infalible si se usa apropiadamente, como el geólogo hace con la subordinación y superposición de estratos de que se compone la Tierra. Como ciencia de todas las ciencias, la filosofía tiene la propiedad de situar el saber real no en sí misma, sino en las ciencias de las que ella misma es ciencia. Por lo tanto, es ella también en esta medida no sabedora e incluso, en tal sentido, ciencia negativa. Pero de aquí en adelante la filosofía ya no sitúa el saber fuera de sí, Sino en sí misma, y entonces ya no es no sabedora, sino sabedora ella misma, y, por lo mismo, ciencia positiva, si bien en todo caso siempre sigue siendo ya siendo lo uno, ya siendo lo otro filosofía, allí como ciencia negativa, porque busca lo que está por encima de todo, lo que es más que nada digno de saberse, aquí porque debe lograr llevar a conocimiento real lo encontrado, el objeto del saber supremo, de la sofiba. Su tarea maravillosa consiste en probar no ya meramente como idea suprema, sino como realmente existente, lo que era lo último de la ciencia negativa y que es, en relación a todo otro existente, el supraente. Después de estas precisiones, se puede todavía antes de abandonar definitivamente la oposición hasta aquí considerada constatar lo siguiente a propósito de la diferenciación de ambas. En la ciencia negativa todo lo que está entre el inicio y el fin es solamente relativamente verdadero y, por lo tanto, no es lo verdaderamente, lo propiamente verdadero, lo verdadero en sí mismo, todo momento es verdadero solamente como un punto del camino hacia lo verdadero, pero ese punto no es precisamente lo verdadero mismo, el ente mismo. En cuanto ciencia que tiene lo verdadero solamente al final, la filosofía negativa no estará todavía en lo verdadero y, por lo tanto, no será la verdadera filosofía tampoco, si bien por ello no será tampoco la falsa filosofía ya que está en el camino sólido hacia la verdad. Frente a la verdadera ciencia, es decir, frente a la que no tiene lo verdadero al final, sino que está en lo verdadero ella misma, la ciencia negativa, considerada aisladamente, o en sí misma, no podrá pretender el nombre de filosofía, se convertirá en digna de tal nombre solamente en su momento último, por su relación a la ciencia positiva. Filosofía negativa como ciencia primera, filosofía positiva como ciencia suprema. Este es un punto bastante importante que conduce a superar plenamente la duplicidad en lo referente a la filosofía. La filosofía negativa por sí misma no es todavía filosofía, realmente lo es solamente en su relación a la positiva. En confrontación con la ciencia positiva, aquella se contentará siempre con el nombre de ciencia primera PRWTHE. Si se contenta con tener por sí misma el nombre de ciencia primera, lo es en cuanto ciencia de todas las ciencias reconocerá luego a la positiva el nombre de ciencia suprema. Y, por tanto, como aquello de donde la filosofía negativa parte, lo que es antes del ser, es precisamente. Solo el primum cogitabile, así aquello que está por encima del ser en tal sentido también antes del ser ciertamente y que es objeto de la filosofía positiva, será el sumum cogitabile. Las demás ciencias se encuentran todas ellas en medio de estas dos, la ciencia primera y la ciencia suprema. De este modo la filosofía, si como ciencia negativa es la que precede a todo, como ciencia positiva es la que lo concluye todo, de manera que el círculo completo de las ciencias queda así comprendido dentro de la filosofía. Precedencia relativa de la filosofía negativa. En esta última intelección del paso necesario a la filosofía positiva radica ahora la diferencia frente a Kant, como igualmente frente a la filosofía de la identidad, tal como hasta ahora se ha venido desarrollando. Si Kant, al final de su crítica, rechaza de la razón todo elemento positivo dogmático, lo mismo ocurre precisamente por parte de la filosofía negativa bien entendida. La diferencia de esta en relación a Kant reside solamente en que ella excluye positivamente lo positivo, es decir, lo pone en otro conocimiento, cosa que no hace Kant. Pero, si bien indudablemente vemos que la filosofía se cumple solamente en dos ciencias, ahora ha desaparecido, por medio de nuestra última discusión, la apariencia de dos filosofías distintas subsistente la una junto a la otra, lo que sería ciertamente un escándalo de la filosofía. Ahora ha quedado claro que la filosofía negativa debe poner la positiva. Pero en cuanto aquella pone esta última, se hace consciente de ella y, por lo tanto, no existe ya fuera de ella, sino que pertenece a ella. Hay, pues, solamente una filosofía, donde interesa solamente la exposición de la filosofía positiva. Se presentará la negativa meramente en esta relación y solamente como introducción o en forma abreviada y concentrada. Pero esto no quita valor a su exigencia de ser expuesta como ciencia independiente. Incontestablemente la filosofía racional será la que tendrá que entrar en el puesto de la antigua filosofía de las escuelas y que tiene que hacer. La filosofía negativa es solamente filosofía ascendens que sube desde abajo, en virtud de lo cual hay que reconocer inmediatamente que la misma puede tener solamente significado lógico. La filosofía positiva es filosofía descendens que baja de lo alto. Las dos, tomadas juntas, completan el círculo entero de la filosofía. También se podrá todavía reenviar muy fácilmente esta duplicidad, si se quisieran buscar ulteriores explicaciones y dilucidaciones a la división, tradicional en las escuelas, de la filosofía teorética en lógica y metafísica. La primera realmente, en el fondo, es solamente lógica del devenir o llegar a ser y por el contrario todo verdadero elemento metafísico toca en suerte completamente a la otra, a la filosofía positiva. Surgir la consagración general al estudio científico y a cada estudio concreto en particular. Como pura, ciencia de la razón, como puro descubrimiento del espíritu humano logrado por sus propios medios, tejida con su propio material, subsistirá siempre y retendrá su propio valor autónomo, su dignidad es un nombre soberbio el que ella está autorizada a aplicarse, si se denomina a sí misma, ciencia de la razón. Pero cuál es su contenido propio en cuanto tal ciencia? Propiamente solo el derribo constante de la razón. Y su resultado. Solamente que la razón, en cuanto se toma a sí misma como fuente y como principio, no es capaz de conocimiento alguno real. Pues, en cualquier caso, lo que para ella resulta a la vez como existente y como cognoscible, es algo que va más allá de la razón y que, por lo mismo, la razón lo debe dejar a otro conocimiento, es decir, a la experiencia. Así que la razón no tiene en este proceso nada para sí misma, ve solamente cómo se le escapa su contenido y ella no puede por sí misma emprender nada, ni siquiera con lo único que le queda, ni alcanzar con ello el conocimiento. Ahora bien, la filosofía positiva hace conocer precisamente lo que en la negativa había quedado como incognoscible y realza de nuevo la razón que había quedado abajada en la filosofía negativa, en cuanto que ayuda a que la razón alcance el conocimiento real de lo que ella ha reconocido como su contenido permanente y exclusivo e imposible de abandonar. Si la filosofía negativa se hubiera quedado solamente para sí misma y sola, no tendría entonces ningún resultado positivo para la razón misma, y la razón cognoscente quedaría, respecto a su propio contenido, del todo insatisfecha y acabaría vacía. Por lo tanto, en la filosofía positiva triunfa la negativa como la ciencia en la que el pensamiento alcanza por primera vez su objetivo final, en cuanto que se ha podido liberar de su contenido inmediato y casual y entonces se ha convertido en dueña de su contenido necesario y ahora se ve en libertad frente a él. Antes el pensamiento no estaba en libertad frente al contenido, desde el momento en que el contenido contingente estaba, por así decirlo, en medio, entre la razón y su contenido necesario. Así que, en la más profunda verdad de sí misma, es decir, en cuanto es filosofía, la negativa es ella misma positiva, porque la negativa pone fuera de sí a la otra y, así, ya no hay duplicidad alguna. La primera intención se dirigía desde el comienzo hacia la filosofía positiva. La historia muestra desde que antiguos orígenes surgen búsquedas puramente racionales, muestra también que pronto se ocupó el espíritu humano de representaciones que, consideradas desde el punto de vista meramente racional, son trascendentes. La filosofía positiva es la filosofía. Ansiada y querida desde siempre y originariamente. Pero ella, al ser buscada por caminos equivocados, o al equivocarse ella misma, provocó la filosofía crítica, de la que luego emergió, tal como ya he indicado, la filosofía negativa, la cual tiene su valor específico y su significado precisamente solo en cuanto negativa, es decir, en cuanto no pretende convertirse ella misma en positiva, sino que pone a la positiva fuera de sí misma. La filosofía positiva podría comenzar por sí misma, porque parte del prius absoluto, del principio conocido por medio de sí mismo. Por lo tanto, es solamente fruto de su propia voluntad el hacerse preceder por la negativa. El error de Kant, Jacobi y Hegel. También la negativa podría ser por sí misma y no saber nada de la positiva en el caso de que fuera capaz de renunciar a todo conocimiento real. Pero ¿cómo podría hacer esto, si se define como filosofía? Entonces debería dejar de llamarse filosofía, como Kant lo hace, ya que no llama a su crítica filosofía, sino precisamente eso, crítica. Si aquella se denomina a sí misma filosofía, ¿cómo podría luego oponerse a las exigencias que universalmente eso mismo comporta? ¿Se le exigirá el Dios existente realmente? no la mera idea de Dios. ¿Cómo logrará alcanzarlo, si en ella aparece como incognoscible? Tal vez dirá, el Dios que en la razón es simple idea se convertirá para nosotros en real existente a través del sentimiento. Ahora bien, ¿cómo queda todo el asunto? Si alguien, estimando que esta bancarrota de la razón es justa porque para él es justo quedar limitado en su pensamiento al mundo sensible, si alguien, pues, hace este recurso al sentimiento para mostrar que el Dios real es solamente una criatura de nuestro sentimiento y de nuestro corazón, de nuestra imaginación, sin ser por lo tanto nada objetivo y que no solamente al cristianismo, sino a toda idea religiosa le queda a los sumo solo un significado. Psicológico. Uno se maravilla de que precisamente ahora se reaccione contra este resultado, después de que antes ya se alabó y se reconoció como filósofos cristianos a Jacobi y otros más, los cuales no conocieron otra filosofía que la racional, capaz de ser solamente negativa, a causa del recurso al sentimiento, para el cual exclusivamente podía existir el Dios que la razón no hacía sino negar. Se podrá considerar mejor el otro tipo en el que la filosofía meramente negativa quiere poder tener todavía un Dios real. Me refiero al punto de vista para el que precisamente solo por medio del desarrollo del espíritu humano, a través de su constante progresión hacia una libertad siempre superior, es decir, en el fondo, hacia una cada vez mayor. Negatividad, Dios se realiza solamente, es decir, que Dios no existe de ningún modo fuera de la conciencia humana, el hombre es propiamente Dios y Dios viene a ser solamente el hombre, todo lo cual luego se presenta como el hecho de que Dios se hace hombre a lo que corresponde el hecho de que el hombre se hace Dios. Si se es capaz de apreciar hasta qué grado de descompuesto desvanecimiento ha llegado este esfuerzo de querer alcanzar con una pretendida filosofía pura y racional incluso las ideas cristianas, entonces habría que decir, en vez de que la filosofía positiva presupone la negativa como algo previo a ella, que por el contrario es la negativa la que se fundamenta en la positiva, puesto que por medio de esta última es como aquella se hace cierta de su propia consistencia, es situada en condiciones de ser ella misma, igual a sí misma y dentro de sus límites naturales. Ya he dicho que la negativa quedará como la filosofía para las escuelas, la positiva en cambio como la filosofía para la vida. Por medio de ambas, tomadas en conjunto, se realizará la plena consagración que hay que pedir a la filosofía. Como es sabido, en las consagraciones eleusinas se distinguían los pequeños y los grandes misterios, los pequeños valían como un primer paso hacia los grandes. Ya los neoplatónicos decían que la filosofía aristotélica daba a los pequeños, mientras que la platónica daba los grandes misterios de la filosofía. Pero estamos frente a una analogía infeliz en cuanto que la filosofía aristotélica no puede seguir a la platónica, así como los grandes misterios seguían a los pequeños. La filosofía positiva, en cambio, entendiendo bien las cosas, es ciertamente el seguimiento necesario de la negativa bien comprendida y entonces se puede decir, en la filosofía negativa se celebran los pequeños misterios y en la positiva los grandes misterios de la filosofía. El concepto último de la filosofía negativa es la potencia originaria. Ya no resta ahora sino indicar más concretamente el paso al principio, al inicio de la filosofía positiva, a partir de la negativa. La filosofía racional no se ocupa de lo realmente existente, Existirenden, sino de lo que puede existir. Ahora bien, lo último que puede existir es la potencia que ya no es potencia, sino que, en cuanto es el ente mismo se llende selbst, es acto puro reiner actus. Podemos por tanto llamarla la potencia existente. Incluso esto último es todavía solo concepto en la filosofía negativa. Pero entonces se puede preguntar y ello puede verse en todo momento todavía a priori de qué manera esto último puede existir. Aquí se manifiesta inmediatamente que la potencia que no es ya potencia, sino que es ella misma acto, no es en virtud del paso a potencia. Adactum. Si ella es, entonces puede ser solo a priori, puede tener el ser solamente como prius. Por eso, podremos llamarla también, lo que puede ser al revés, es decir, lo que puede ser de modo que en él la potencia es el posterius y el acto el prius. El argumento ontológico. Discusión sobre él. Hasta este pensamiento que en la cumbre el acto sea lo primero y la potencia lo segundo, hasta este punto ya llegó en general también la metafísica antigua, solo que empleó este pensamiento del ser que precede a toda potencia de manera falsa, más aún, al revés, en el argumento ontológico se denomina ontológico porque debía ser desarrollado a partir de la mera esencia de Dios, a priori, sin poder aportar absolutamente nada de la experiencia. Se ha tratado de explicar este argumento de diferentes modos y sentidos, precisamente porque era reconocido como el más metafísico y, por así decirlo, como el arx de la llamada teología racional. También Leibniz trató de reducirlo a un silogismo que le parecía incaante estaba le irrefutable. Pero también en este caso toda la fuerza se apoya en la definición de Dios, de ius estens, ex cuius esentia sequitur existentia. Pero de la esencia, de la naturaleza, del concepto de Dios, estas son solamente expresiones equivalentes, no se sigue eternamente nada más que esto: que Dios, si existe, debe ser el ente a priori, de otra manera él no podría existir. Pero de ahí no se sigue que Dios existe. Pero si bajo la expresión ex quius esentia sequitur existentia se entiende precisamente lo, necesariamente existente, mismo, en cuanto que él no es sino aquello a propósito de lo cual no se piensa en nada más sino en que es el ente mismo, entonces no hace falta ya ninguna prueba para su existencia. Sería insensato querer probar, de aquello que precisamente es pensando solamente como el ente en sentido verbal, que existe. Pero esto, que no es nada, que no tiene ningún concepto sino solamente el de ser el ente y con este ser precedente a su concepto comienza la filosofía positiva, esto no es todavía en modo alguno Dios, como bien fácilmente se puede comprobar en Espinosa, cuyo más elevado concepto es precisamente aquello meramente existente. Espinosa describe así ese existente, uod non cogitar y poutast, ni si existens, en el que nada es pensando, sino solamente la existencia. Verdaderamente Espinosa lo llama Dios, pero no es Dios, es decir, Dios en el sentido en que Leibniz y la metafísica defendida por él ha tomado la palabra Dios. El error de Spinoza, a pesar de que hay que darle razón cuando, afirma que lo único positivo de donde se puede partir es precisamente. Esto simplemente existente, está en que él pone este último como Dios, sin haber mostrado y la verdadera filosofía debe hacerlo como se puede llegar desde lo meramente existente como prius a Dios como posterius el error está en el hecho de que no ha mostrado como aquello meramente existente que en esta perspectiva no es dios no natura su apuesto que esto es imposible sino efectivamente actú es en el orden de la realidad a posteriori realmente dios por lo tanto espinosa ha llegado al fundamento último y más profundo de toda la filosofía positiva pero su error está en que no ha sabido partir y avanzar desde ahí la versión más antigua la anselmiana del argumento ontológico fue la siguiente lo sumo, sobre lo cual nada hay, quo maius non datur, es Dios, pero lo sumo no sería lo sumo si no existiera, puesto que entonces podríamos representarnos una esencia que tuviese, superando a aquel, la existencia y en tal caso lo supremo dejaría de serlo. ¿Qué significa todo esto? Sino que en la esencia suprema ya hemos pensado la existencia. Verdaderamente la esencia suprema existe, nótese esto bien, si hay una esencia que sea la suprema en el sentido de que implica su existencia pero entonces la proposición ella existe es todavía solamente una tautología. En la versión cartesiana se puede detectar el paralogismo en que se cae con el argumento ontológico todavía más formalmente ya que se trata solamente de un error de forma, del modo siguiente, a la esencia de Dios repugna el existir solo casualmente, esto es la premisa. En esta premisa el discurso se refiere solamente a la existencia necesaria, es decir, a un modo de existencia y, consiguientemente, en la conclusión el discurso no puede referirse a la existencia en general, sino solamente a la existencia necesaria, solamente a un modo del existir. Esto es evidente. Por lo tanto, la conclusión puede sonar solamente así, consiguientemente Dios existe necesariamente, si entiéndase él existe, lo cual deja sin prejuzgar si Dios existe o no existe. Ahora bien, si el argumento ontológico, que yo he aducido solamente por su relación con el pensamiento fundamental de la filosofía positiva, no podía demostrar la existencia de Dios, siendo bien entendido habría podido, sin embargo, conducir al comienzo de la filosofía positiva. Dios no puede existir contingentemente significa, Dios no puede existir per transitum a potentia ad actum, de otro modo él no sería la potencia como existente, el poder ser subsistente, como bien podríamos también decir. De modo que, si Dios existe, puede ser el existente solamente en y, a la vez, antes de sí mismo, es decir, antes de su divinidad, es entonces el ente en absoluto, antes de su concepto, o sea, antes de todo concepto. Lo, necesariamente existente, resulta existente sin necesidad de pruebas. Así que yo no parto del concepto de Dios hacia la filosofía positiva, como la antigua metafísica trató de hacer y por ello echo mano del argumento ontológico, sino que debo dejar de lado el concepto de Dios, para partir del mero ente, en el que no es pensando nada más que justo el mero existir, para ver si se puede alcanzar desde ahí la divinidad. Habiendo partido de esta manera no puedo yo probar la existencia de Dios, no parto del concepto de Dios, pero en vez de ello se me ofrece el concepto del ente antes de toda potencia y, por ello, incontestablemente existente. Yo lo llamo el indudablemente existente. Por lo general existe duda allí donde se dan dos casos, dos posibilidades, lo que en sí es dudoso es precisamente la potencia, que puede ser y no ser. Dudoso, precario es también el ser de todas las cosas que han brotado de la potencia y que verdaderamente ahora son, como solemos decir, pero de manera meramente casual, es decir, no cesan de poder también no ser y están como suspendidas en el constante peligro de no ser. Pero del ente del que se ha excluido toda potencia, la cual es el fundamento exclusivo de toda duda, se ha excluido precisamente ya toda duda, ese ente es indudablemente existente y puede, en cuanto libre de toda potencia, ser singular, singular como ningún otro. Partiendo del ente indubitable, se puede encontrar su divinidad. Con el concepto de Dios, como fin de la filosofía negativa, me es dado al mismo tiempo el prius de la divinidad. Pero este prius es en sí aquello que es incontestablemente, indudablemente sabido, del que yo puedo partir incluso aunque haya dejado de lado el concepto de Dios. Así que yo no puedo partir del concepto Dios para probar la existencia de Dios, pero puedo partir del concepto del ente simple e indubitable y probar la divinidad del ente indubitable. Ahora bien, si la divinidad es él, que, la esencia, la potencia, entonces aquí yo no voy de la potencia al ser, sino al contrario, del ser a la esencia, el ser es entonces el prius y la esencia. Decir en y para sí si anund de manera que él en sí y el para sí si indiquen conceptos distintos no es exacto y ya en otra ocasión lo hice notar, Siefer, Filosofía de la mitología, 12. Esto vaya contra el genio de la lengua alemana, el cual gusta unir en tal tipo de discurso solamente sinónimos y no expresiones dispares. Posterius. Pero este caso no me es posible sin un cambio radical, sin cambiar del todo la orientación de la ciencia brotada del poder ser sin romper con ella y comenzar completamente de nuevo desde el comienzo, es decir, no me es posible sino con una ciencia nueva, que es precisamente la filosofía positiva. Normalmente la gente se contenta con llamar a Dios la esencia necesariamente existente, pero esto no es suficiente. Lo adecuado es lo siguiente, la esencia suprema lo supremo que puede ser, lo que por lo tanto es también la potencia suprema, en una palabra, Dios, si existe, puede ser solamente lo, necesariamente existente. Esta expresión muestra que Dios no es solo o simplemente el necesariamente existente, sino necesariamente lo necesariamente existente, lo que es una diferencia importante. Como lo que solo puede ser redondo es lo necesariamente redondo, igualmente lo que solo puede ser necesariamente como Dios necesariamente es necesariamente existente. Este puro existente necesariamente, que es lo único que Spinoza sabe, no es Dios sino que es el prius de la divinidad. Si Dios traten de captar esto, por favor, con precisión es lo que, puede existir solo necesariamente, entonces también Dios puede ser solamente lo necesariamente existente. Pero con esto tenemos solamente lo que Dios puede ser y, por lo tanto, esto es el prius de Dios, no el prius de su ser esto se comprende, sino el prius de su ser Dios, de su divinidad. Dios es a priori, actus, y solo subordinadamente es, potentia, en el la, potentia, no precede al actus. A esta determinación, según la cual se habla de un prius de la divinidad, no se puede oponer el antiguo dicho, Indeon y Il Potentiale. Esta sentencia viene más bien a apoyarnos a nosotros, puesto que dice que en Dios no hay ninguna potencia como en el ente contingente, el cual es antes posible que actual y real en Dios es lo contrario. La proposición, Indeon y Il Potentiale dice que Dios a priori no es potentia, como todo lo demás, que él es a priori actus. Así que concordamos con este principio fundamental, pues lo que aquí, en la filosofía positiva, llamamos el prius de la divinidad, no es potencia, sino acto. Excluimos toda potencialidad, en el sentido enunciado, de algo precedente al acto. Si Dios tiene su prius en el actus, tendrá su divinidad en la potencia, en el hecho de que él es la potencia universal y si, en cuanto tal, el supraente, el Señor del Ser Erdesens. Pero precisamente para este propósito, para llegar realmente a Dios, es decir, para probar la existencia real de la divinidad en tanto en cuanto sea posible, debemos partir de lo que yo he llamado lo puramente existente, del ente que es tal de manera inmediata y simplemente necesaria, que es necesariamente porque precede a toda potencia, a toda posibilidad. Les ruego que tomen esto muy en cuenta, el punto de partida es sólo lo necesariamente existente. No digo, la esencia que es necesariamente, esto sería haber dicho ya demasiado. A propósito de eso, necesariamente existente, no se debe pensar absolutamente nada, sino exclusivamente el existir. Ahora bien, hasta este concepto del ente necesario, anterior a todo concepto, puede llegar también la filosofía negativa, o, más bien, esta nos ha conducido en su conclusión última la única justa del argumento ontológico a este concepto de lo pura y simplemente existente. Según esto, podría parecer que el comienzo de la filosofía positiva nos es dado por medio de la filosofía negativa, que la filosofía positiva es fundamentada por la negativa. Pero las cosas no son precisamente así. Pues justamente con lo pura y simplemente existente sin ninguna potencia precedente, con el ente en tal sentido, la filosofía ha llegado a lo que ya no precisa ninguna fundamentación o creación, más aún, a algo que por su propia naturaleza excluye toda fundamentación. Realmente eso no sería el ente que es lo absolutamente Prius mismo si se pudiera llegar a él a partir de cualquier otra cosa, puesto que esa otra cosa sería entonces el verdadero Prius. La naturaleza de lo meramente existente es precisamente ser independiente de toda idea y, por lo tanto, también de la idea última de la filosofía negativa lo meramente existente se desliga, pues por sí mismo del presupuesto que accidentalmente tenía en la filosofía negativa y así la filosofía positiva en cuanto tal, como ya lo dije antes, deja de lado el concepto y mantiene solo lo puramente existente, el ente sin ningún que sea desligado de la filosofía negativa. Con este principio de lo meramente existente la filosofía positiva podría incluso comenzar por sí misma, sola. Y lo podría hacer incluso aunque no fuera precedida por ninguna filosofía racional. Al menos yo no sabría decir de nadie que haya negado a Spinoza el derecho de comenzar en absoluto de lo infinitamente existente, puesto que podemos también llamar a lo infinitamente existente aquello cuyo ser no está limitado por ninguna potencia precedente. Lo simplemente, lo meramente existente es propiamente aquello por medio de lo cual queda reprimido todo lo que podría proceder del pensamiento, aquello ante lo que todo pensamiento queda mudo. Ante lo cual se repliega incluso la razón misma, ya que el pensamiento entra en juego solamente con la posibilidad, con la potencia. Así, donde esta es eliminada, el pensamiento no tiene ningún peso. Lo infinitamente existente, precisamente por ser tal, está resguardado incluso del pensamiento y de toda duda. Pero no puede ser principio lo que está expuesto a desmoronarse, principio puede ser solamente lo que está garantizado contra toda ulterior posibilidad. O sea, lo que jamás puede desaparecer, lo que permanece para siempre y es necesario, lo que siempre permanece firme pase lo que pase más adelante. Lo que antes comenzó en el mero pensamiento puede también progresar solamente en el mero pensamiento y no ir jamás más allá de la idea. Lo que debe alcanzar la realidad actual debe también partir de la realidad, y propiamente de la pura realidad actual, es decir, de la realidad actual que precede a toda posibilidad. Se podría objetar, una realidad así, precedente a toda posibilidad, no es pensable. En cierto sentido esto se puede incluso admitir y decir, precisamente por eso tal realidad es el comienzo de todo pensar real, pues el comienzo del pensar no es todavía ello mismo pensamiento. Una realidad que precede a toda posibilidad es también una realidad que precede al pensamiento. Pero precisamente por esto esta realidad es el objeto específico y primero del pensamiento, o se objicit. Tanto más importante es, sin embargo, la pregunta sobre qué relación puede tener luego este objeto con la razón, dado que ésta se inclina ante aquel. Indudablemente aquel tiene ya por sí mismo alguna relación con la razón, pero, como resulta de la expresión empleada, una relación negativa. Lo, necesariamente existente, es la idea vuelta del revés, en la que la razón está puesta fuera de sí misma. Es cierto que uno puede encontrarse con embarazosas dificultades respecto a lo ilimitadamente existente. Al aclarar si haber denominado también una idea, un concepto de la razón. Ante todo, no parece posible rechazar que se le llame, idea, ya que inmediatamente ninguna proposición, ninguna afirmación, van ligadas con ello. Este, meramente existente, es, en su especie, también el ente mismo, auto, tu, on, si tomamos on en sentido verbal. Por eso, no se puede decir de él el ser atributivo. Lo que en otro caso es el predicado, aquí es el sujeto, está precisamente en el lugar del sujeto. La existencia, que en todo lo demás aparece como contingente, aquí es la esencia. El word está aquí en lugar del quid. Así, pues, es pura idea y, sin embargo, no es idea en el sentido. Sería ciertamente una contradicción poner por delante de lo primero en el pensamiento otro anterior primero en el pensamiento pero no es contradictorio subordinar lo primero en el pensamiento a lo primero en el ser que sobrepasa y está por encima de todo pensamiento, ni es contradictorio tampoco pensar aquello como un posterius respecto a esto segundo. Realmente, no por el hecho de darse un pensamiento, se da un ser, sino que, porque hay un ser, se da un pensamiento. Que la palabra tiene en la filosofía negativa. Lo meramente existente es el ser en el que, más bien, toda idea, es decir, toda potencia es excluida. Así que podremos llamarlo solamente idea invertida, idea en la que la razón queda situada fuera de sí. La razón puede poner el ente, en lo que no hay todavía absolutamente nada de concepto, de algún, que, solamente como un fuera de sí absoluto ciertamente solo para luego alcanzarlo de nuevo, a posteriori, como su propio contenido y de este modo reconducirlo a sí misma. La razón, pues, en este poner, está puesta fuera de sí misma, de modo absolutamente estático. Y quien no ha comprobado alguna vez lo estático del espinosismo y de todas las doctrinas que parten de lo necesariamente existente. Para Kant, la necesidad incondicional es aquella de la que necesitamos de manera tan absoluta como del soporte de todas las cosas. Teniendo Kant aquí, sin duda alguna, ante los ojos aquel conocido argumento, si algo existe y al menos yo existo, debe también darse algo que existe necesariamente, sin fundamento ulterior llama a la necesidad incondicional del ser que precede a todo ser el verdadero abismo para la razón humana. La eternidad misma continúa Kant por terriblemente sublime que la pueda pintar un joular, no deja ni mucho menos esta vertiginosa impresión en el ánimo, puesto que la eternidad mide solamente la duración de las cosas, pero no la sostiene. Uno no puede por menos de pensar esto, pero no logra soportar que un ser, que nos lo representamos como el ser supremo por encima de todos los demás seres posibles, se diga a sí mismo, yo soy de eternidad en eternidad, fuera de mí nada es, sino lo que es en virtud de mi voluntad, pero ¿de dónde provengo yo? Aquí todo se nos derrumba ante nosotros y tanto la suprema perfección, como la mínima, se tambalea sin sostenerse ante la razón especulativa, a la que nada cuesta hacer desaparecer sin ningún obstáculo la una y la otra. Aduzco estas palabras de Kant porque expresan su profundo sentimiento sobre la sublimidad de este ser que precede a todo pensamiento en cuyo puesto se ha colocado en nuestra época también el ser como comienzo de la filosofía, pero como mero momento del pensamiento, mientras que, en este pensamiento inevitable, inscrito profundísimamente en la naturaleza humana, el discurso se refiere al ser que es antes de todo pensamiento. El místico quiere conocer también estáticamente el que. Crítica de la razón pura. Ped. Artenstein. Nosotros podemos producir a priori, en el mero pensamiento, todo lo que se presenta en nuestra experiencia, pero en ese caso todo ello es también solamente en nuestro pensamiento. Si quisiéramos transformar después esto en una proposición objetiva, es decir, enunciar que todo es en sí también solamente en el pensamiento, entonces deberíamos retornar al punto de vista del idealismo fichteano. Si queremos un existente fuera del pensamiento, entonces debemos partir de un ser que es absolutamente independiente de todo pensamiento, que precede a todo pensamiento. La filosofía hegeliana no sabe nada acerca de este ser, no hay en ella puesto alguno para este concepto. Kant, por su parte, piénsalo, necesariamente existente, en cuanto que al mismo tiempo es ya Dios. Al comienzo de la filosofía positiva debemos prescindir todavía de ello y tomarlo como lo meramente existente. Dejamos de lado el concepto de Dios, precisamente porque es contradictorio, por un lado, ponerlo meramente existente y, luego, ponerlo ya como algo, con un concepto. O bien el concepto debería entonces preceder y el ser debería ser la consecuencia del concepto, con lo que ya no sería el ser incondicional, o bien el concepto es la consecuencia del ser y en tal caso debemos comenzar desde el ser, sin el concepto. Y esto último es lo que precisamente queremos hacer en la filosofía positiva. Pero propiamente lo que en Dios es aquello en virtud de lo cual es el ente sin fundamento, es llamado por Kant el abismo para la razón humana. ¿Qué otra cosa es esto sino aquello ante lo cual la razón se queda en silencio, por lo que la razón es como engullida y respecto a lo cual ella deja de ser algo, ya no puede nada? Kant distingue la necesidad infundamentada de la existencia en Dios, de la eternidad. Pero la eternidad absoluta, la eternidad en cuanto ya no es algo contra el tiempo, sino en cuanto es antes y por encima del tiempo, la eternidad absoluta no es sino precisamente esta existencia, de la que no sabemos ningún prius, Ningún comienzo. Pues eterno es aquello delante de lo cual no se puede ir con ningún concepto, frente a lo cual el pensamiento no tiene ninguna libertad, como frente al ser finito, delante del cual se puede ir con el pensamiento, ser finito que la filosofía puede comprender a priori. Kant sería completamente malentendido, si en su postura problemática se pretendiese ver un rechazo de aquella idea de la existencia necesaria. Infundamentada. Lo que él quiere realmente expresar es, más bien, solamente la incomprensibilidad de aquella, puesto que él mismo irrumpió desde la necesidad inevitable que la razón tiene de admitir un ente infundamentado. Realmente tal existencia es incomprensible, si por incomprensible se entiende lo no concebible a priori. La filosofía negativa se ocupa de lo concebible a priori, la positiva, en cambio, de lo inconcebible a priori. Pero esta última se ocupa de ello solamente para... Transformar este inconcebible a priori en concebible a posteriori, lo a priori inconcebible se convierte, en el caso de Dios, en concebible. Discusión de la prueba cosmológica de la existencia de Dios en la interpretación kantiana. Cuando la razón se hace objeto de sí misma y esta perspectiva le fue dada y profundamente impresa por Kant, puede encontrar como su contenido inmediato solamente la potencia infinita del ser. Con ello se ve situada en postura a priori frente a todo ser, pero solamente frente a todo ser finito. Pero la razón no logra domeñar incluso solamente esto ni llevarlo a conclusión, sin exigir el supraente. Pero este tiene un prius totalmente diferente, a saber, no la potencia, sino el ser, propiamente el ser para el que ningún pensamiento puede encontrar el fundamento o inicio. Si la razón es objeto de sí misma, si el pensamiento se dirige al contenido de la razón, como ocurre en la filosofía negativa, entonces, todo esto es, sin embargo, algo contingente, ya que la razón con todo esto no está en su pura sustancialidad y esencialidad. Si, sí, por el contrario, está en ella, o sea, si no se retira y refugia en sí misma y si no busca en sí misma su objeto, en tal caso a la razón, como potencia infinita de conocer, puede corresponderle solamente el acto infinito. Según su mera naturaleza, la razón pone solo lo infinitamente existente, pero al ponerlo queda inmóvil, como fija, cueisa y atónita. Ahora bien, se queda atónita ante el ser que domina sobre todo solamente para obtener, por medio de esta sumisión, su contenido verdadero y eterno como algo realmente conocido, contenido que no podía encontrar en el mundo sensible y que ahora lo posee, así, también eternamente. Lo infinitamente existente es, pues, el concepto inmediato de la razón, al que la razón libre de sí misma, es decir, en cuanto no es objeto de sí misma, la razón inmediata, no tiene necesidad de llegar por medio del razonamiento, por otro lado tan natural e inevitable, y del que Kant un tanto ingenuamente en la forma dice, es algo extremadamente asombroso que, si se presupone que algo existe, uno no puede rehuir la consecuencia de que algo ha de existir también de manera necesaria, P. Kant llama a esto una conclusión natural, si bien por eso mismo no segura, y tiene plenamente razón cuando critica la prueba cosmológica la cual pretende subir regresivamente de condición en condición hasta lo incondicionado. Pero el concepto empleado, el concepto inmediato de lo existente necesariamente, excluye toda crítica. La crítica de un concepto pone en cuestión la posibilidad de su objeto. Ahora bien, sería un contrasentido, como ya lo hemos hecho notar, preguntar si puede existir un necesariamente existente, a pesar de que más de una vez. Precisamente esto se ha preguntado. Pues si pudiera existir, entonces ya no sería lo necesariamente existente. Es lo, necesariamente existente, precisamente porque excluye toda posibilidad precedente, porque precede a todo poder. Se puede someter a crítica el concepto de lo. Necesariamente existente, como resultado de un argumento, y particularmente del argumento cosmológico, pero nadie jamás ha podido someter a crítica el concepto preciso adoptado inmediatamente por Espinosa, del mismo modo que nadie puede rehuirlo, sino que debe someterse a él. Solamente en este concepto, no en el sistema, reside la supuesta irrefutabilidad del espinosismo. No menos absurda que la pregunta de si lo, necesariamente existente, puede existir sería la pregunta, ¿qué esencia puede tener un N necesariamente existente? ¿Cómo tiene que estar constituida esta esencia? A fin de que pueda ser un necesariamente existente. En el fondo, esto ocurre también en el argumento cosmológico, donde ante todo se prueba la aceptación irrefutable de un necesariamente existente, y luego se trata de mostrar que el ser necesariamente existente puede ser solamente al mismo tiempo el ser más perfecto de todos, es decir, Dios. Es absurdo preguntar, así, qué tipo de esencia puede existir necesariamente, puesto que estoy ya admitiendo que a lo, necesariamente existente, precede una esencia, un, que, una posibilidad, mientras que, por el contrario, yo debería ponerlo como el necesariamente existente, como lo meramente existente, en el que todavía no es posible comprender nada de una esencia, de un algo. A lo, necesariamente existente, en cuanto tal no pertenece una esencia. Del modo como la metafísica antigua trató el concepto, surge siempre el equívoco, por el hecho de que se mete ya en el puro concepto de lo necesariamente existente, en el que todavía no debía pensarse a absolutamente nada de una esencia, justo una esencia a saber la de divinidad, y no se supo dejar plenamente de lado como lo hemos ya precisado y exigido el concepto para poder llegar justo a lo meramente existente. En su crítica del argumento cosmológico Kant dice que toda la tarea del ideal trascendental consiste en encontrar o bien un concepto para la necesidad absoluta o bien la absoluta necesidad del concepto de una cosa. Si se puede lo uno, continúa él, también se debe poder lo otro, puesto que la razón reconoce como absolutamente necesario solamente lo que es necesario en virtud de su concepto a y B punto p. Ahora bien, por lo que se refiere a este último punto, yo niego que una esencia pueda ser reconocida como necesaria a partir de su concepto, pues si esta esencia debe ser Dios, entonces, a partir de su concepto, se. Debe reconocer no que necesariamente existe, sino solamente que él puede ser lo, necesariamente existente, y, por lo tanto, que él es necesariamente lo, necesariamente existente, si existe, no se deduce, sin embargo, que él existe. Pero si la cuestión se refiere a lo, mera y n necesariamente existente, no se puede decir de ningún modo que la existencia sigue a su propio concepto, pues su concepto es precisamente ser lo meramente existente. El existir no es aquí consecuencia del concepto o de la esencia, sino que el ente es aquí ello mismo concepto y esencia. Por lo que se refiere al otro miembro lo, o disyuntivo kantiano, lo primero era que se busque la existencia necesaria por el concepto de una esencia y esto es lo que ha ocurrido en el argumento ontológico, lo segundo es, por el contrario, que se busque el concepto por la necesidad absoluta. Por lo que a este segundo miembro se refiere, sería propiamente asunto de la filosofía positiva llegar de lo necesariamente existente, como prius todavía carente de todo concepto al concepto, a la esencia a Dios como posterius. Como se ve, este es propiamente el camino opuesto al del argumento ontológico. Pero para poder seguirlo hay que estar plenamente decidido por el concepto del y, simplemente existente, y hay que superar antes del todo la falsa dependencia de la idea de Dios, en la que este concepto fue mantenido en la metafísica antigua. De hecho, lo Necesariamente existente, no es necesariamente existente, por ser Dios, ya que si así fuera ya no sería propiamente el ente necesariamente, sin fundamento previo, porque se habría encontrado en el concepto de Dios un fundamento de la existencia necesaria. Lo necesariamente existente, es existente no como consecuencia de un concepto precedente, sino existente a sé, como antes se decía, es decir, esponte, sin un ultrafundamento precedente. Paso de lo, necesariamente existente, a Dios como esencia necesariamente existente. Aquí está el nudo de la metafísica antigua y que se puede soltar solamente manteniendo separados los dos conceptos. Esta solución congeniaba especialmente con Kant, en cuanto que, por un lado, reconoció la innegabilidad de lo, necesariamente existente, como concepto inmediato de la razón y, por otro lado, reconoció el concepto de la esencia suprema como el contenido supremo, permanente de la razón. De este modo Kant posee el concepto absolutamente inmanente, a saber, el de la esencia suprema pues todo otro concepto es solo relativamente inmanente, en cuanto que puede dar el paso al ser y el concepto absolutamente trascendente el de lo necesariamente existente solamente como sueltos y no entrelazados, el uno junto al otro, ambos como conceptos de la razón sin que pueda dar explicación de este adosamiento. Aquí hay en la crítica de Kant verdaderamente una laguna. Estos dos conceptos deben confinar el uno con el otro, puesto que el primero, el de la esencia suprema, es el final de la filosofía negativa y el otro, el de lo, necesariamente existente, es el inicio de la filosofía positiva. Por tanto, ambos conceptos ciertamente se encuentran ligados tanto en una como en otra, si bien en cada una de manera diferente. En la negativa, de tal manera que hay que decir, la esencia suprema, si existe, puede ser solamente a priori el ente, es decir, debe ser lo necesariamente existente, el ente que es antes que su concepto y, por lo tanto, antes que todo concepto. Esta es la única verdad que queda del argumento ontológico. En la filosofía positiva aquellos conceptos se ligarán de tal manera que se dirá, lo necesariamente existente. Lo mera y necesariamente existente es no necesariamente, sino de hecho, la esencia que necesariamente es, necesariamente existente, o Dios, y esto se prueba a posteriori, como ya quedó indicado, en cuanto que se dice, si lo, necesariamente existente, es Dios, entonces brota esta y aquella consecuencia, entonces A, B, C, digámoslo así, se hacen posibles, pero A, B, Existen realmente en base a nuestra experiencia, luego, como conclusión necesaria, lo, necesariamente existente, es realmente Dios. El concepto de trascendencia. A lo meramente existente sin potencia precedente acabo de denominar concepto absolutamente trascendente. Después de Kant se ha hablado tanto de conocimiento inmanente, de saber y pensar inmanente, en sentido tan favorable y, por el contrario, de trascendente en sentido tan desfavorable, que uno no puede por menos de emplear este último con una especie de aprensión o temor. Pero este temor se justifica y se refiere solamente al punto de vista de la metafísica antigua, que ya hemos superado. Reflexionen ustedes sobre lo siguiente. Todo trascendente es propiamente un relativo, es solamente en relación a algo que es trascendido. Si yo paso de la idea de la esencia suprema a su existencia, esto es un trascender. En primer lugar he puesto solamente la idea y luego quiero dar el paso desde ella a la existencia, aquí se da pues una trascendencia. Pero si yo parto de aquello que precede a todo concepto, entonces yo no he traspasado nada, sino que, más bien, si se denomina a este ser lo trascendente y prosigo en él hasta el concepto he pasado del trascendente a ser de nuevo inmanente. La trascendencia de la metafísica. Antigua era una trascendencia meramente relativa, o sea tímida a medias, donde se pretendía todavía quedarse con un pie firme en el concepto. La trascendencia de la filosofía positiva es una trascendencia absoluta y, precisamente por eso, no es en el sentido en que Kant la condena. Si yo me hago a mí mismo inmanente, es decir, cerrado en el puro pensar, entonces una trascendencia es, al menos, posible. Pero si yo comienzo desde lo trascendente como la filosofía positiva, entonces no hay nada más allá de lo cual yo haya ido. Kant niega a la metafísica la trascendencia, pero la niega solamente a la razón dogmatizante, es decir, a la razón que partiendo de sí misma quiere llegar por medio de razonamientos a la existencia. No prohíbe, sin embargo, ya que no ha pensado en ello, ni se ha representado esta posibilidad llegar desde lo meramente o infinitamente existente al concepto de la esencia suprema como posterius. Como antes dijimos, Puede la razón poner absolutamente fuera de sí lo meramente existente a JPLW, más solo porque en él no hay ningún concepto, porque es lo opuesto a todo concepto. Pero la razón lo pone solamente con la intención de hacer a su vez de aquello que está fuera y por encima de la razón un contenido de la razón, esto ocurre en cuanto que a posteriori aquello es Dios es conocido a posteriori como Dios. La razón pone el ser sin concepto para llegar desde él al concepto. Pone el transcendente para transformarlo en el absolutamente inmanente y para tener este absolutamente inmanente como existente, lo que es posible sólo por el camino indicado, porque la razón tiene ya lo absolutamente inmanente en la filosofía negativa, pero no como un existente. La pura o infinita potencia al inicio de la filosofía negativa es el contenido idéntico con el pensamiento y por eso puede, dado que ese contenido no se conduce desde fuera hacia el pensamiento, pues es idéntico con el solamente salir del pensamiento. Por el contrario, lo meramente existente es lo que no es idéntico con el pensamiento, más aún, es el contenido que lo excluye en un primer momento y, precisamente por eso, puede y debe en primer lugar ser conducido al pensamiento, pues originariamente está fuera del pensamiento. Dios no es, como muchos creen, lo trascendente, es el inmanente, es decir, lo convertido en contenido de la razón hecho trascendente. En no haberse dado cuenta de esto se basa el gran malentendido de nuestro tiempo. Como ya dije, el ser inconceptualizable a priori, por no estar mediado por ningún concepto precedente, se hace en Dios conceptual a Isábalo llega en Dios a su concepto. Lo infinitamente existente, que la razón no puede guardar y ocultar en sí, se hace para ella inmanente en Dios. La razón no puede saber el hecho de que las cosas existen, sino que debe someterse a la autoridad de los sentidos. Hasta ahora hemos denominado a la filosofía negativa prevalentemente la, ciencia de la razón. Esto podría causar la apariencia, por lo que a la positiva se refiere, de que esta última podría ser una ciencia opuesta a la razón. Pero la relación verdadera es la siguiente: en la PRI mera, la razón parte de su contenido inmediato, pero contingente, del cual en cuanto contingente se va liberando progresivamente, para llegar en un proceso necesario a su contenido permanente. Pero llega a este sin que al mismo tiempo lo alcance como efectivo realmente, este queda fijo en la mera idea. La filosofía positiva parte de lo que está absolutamente fuera de la razón, pero la razón se somete a ello solamente para volver inmediatamente por sus derechos. Ya se dijo antes que la ciencia de la razón, no puede probar deductivamente su idea última la cual es precisamente el contenido permanente de la razón que queda fijo en ella igual que puede probar cualquier otro elemento que se le presente en la experiencia. Sin embargo, precisamente este tiene que ser el concepto específico que no puede quedar indiferente ante la existencia real de todo lo que en él mismo es exigido. Por el contrario, para el sujeto filosofante era indiferente frente a todos los momentos precedentes si estos realmente existían o no. Con esto se quiere decir tu agitur. Precisamente por ello Ahora la razón la cual no puede comprobar en la experiencia esta su idea última debe dirigirse al ser que está fuera y por encima de la experiencia al ser que se comporta con ella como con la pura facultad de conocer del mismo modo que el ser presente en la experiencia se comporta con la facultad sensible de representación. La razón por sí misma no puede reconocer o probar, ni siquiera en el mundo sensible, ningún ser actual, real, ninguna existencia presente, por ejemplo la existencia de esta planta o de esta piedra. Si la razón quiere un ser real, si quiere un objeto encontrado partiendo de sí misma en el concepto y, por lo tanto, como meramente posible, si lo quiere, pues, como un objeto real, entonces ella debe someterse a la autoridad de los sentidos. El testimonio del sentido no es otra cosa que una autoridad, porque así conocemos la existencia presente, la planta existente aquí y ahora, en fin, lo que no es posible conocer a partir de la mera naturaleza de las cosas, o sea, de la razón. Ahora bien, si se quiere llamar fe a todo sometimiento a la autoridad, se podrá decir con propiedad, a través de la fe, es decir, por la mera autoridad de nuestros sentidos, no a través de la razón sabemos que las cosas fuera de nosotros son. Si bien en su idea, introducción a la filosofía de la mitología, p. la palabra fe Glauben procede, según mi perspectiva del asunto, de J.G. Haman, pero tiene sentido, como queda dicho, solamente en cuanto todo sometimiento a una autoridad puede ser denominado fe. También hay una expresión de Tomás de Aquino que distingue muy precisamente lo que se puede distinguir a partir de la mera naturaleza de las cosas y lo que no se puede conocer de ese modo. En este grupo último enumera él en realidad solamente e agua e divina autoridad tetraduntur. Estas son ciertamente también supranaturam, es decir, son más de lo que se puede reconocer por la mera naturaleza de las cosas como consecuencia de la simple necesidad conceptual. Mucho más generalmente hay que decir, todo lo referente a la existencia es más de lo que se puede conocer a partir de la mera naturaleza y, por lo tanto, con la pura razón. Con la pura razón yo no puedo, como ya lo he dicho, reconocer ni siquiera la existencia de una planta, la cual si es real, necesariamente es en un lugar determinado del espacio y en un punto determinado del tiempo. La razón puede reconocer por sí misma, bajo determinadas condiciones, la naturaleza de esta planta, pero jamás su ser real, actual y presente. Se puede aplicar también esta contraposición a la distinción que desde hace mucho tiempo se hizo entre pensar Denken y representar Borstelen. Tal distinción deriva originalmente de Reinhold. Después de otros muchos, la acogió también Hegel para decir, entre otras cosas, la religión, y muy particularmente la revelación, contiene lo verdadero solamente a manera de representación, es decir, no en la forma de la verdad puesto que es solo en el pensamiento. De esta manera el concepto de Dios pertenecería solamente a la representación, porque en el puro pensamiento Dios es solamente final, resultado. Pero Dios es decir, aquello que se denomina realmente Dios y yo creo que el filósofo tiene que adecuarse en su lenguaje al uso general es solamente aquel que puede ser autor y que puede iniciar algo, es decir, que existe antes de todo, que no es mera idea de la razón. Un Dios no existente podría también no ser llamado Dios. Pero, puesto que la existencia no puede jamás ser conocida en el mero pensamiento, entonces Dios, el Dios que es realmente tal, según Hegel, pertenece a la mera representación. Pero Hegel mismo no pudo por menos de permanecer fiel en su filosofía a esta limitación al puro pensamiento, a esta exclusión de todo lo que pertenece a la representación. Él mismo está solamente en el puro pensamiento mientras siga en esta lógica, cuyo contenido, sin embargo, no es sino mera abstracción y nada real. Cuando Hegel, por el contrario, da el paso a la realidad efectiva, a la naturaleza real y la filosofía de la naturaleza vale para él también como una parte de la filosofía y, a decir verdad, como una parte esencial, entonces se ve obligado a admitir afirmaciones que según su propia perspectiva pueden pertenecer. Solamente al modo de la representación. De manera que no se vislumbra con qué derecho en concreto él determina la religión como la forma que contiene verdad solamente a modo de representación. El puro pensamiento, en el que todo se desarrolla necesariamente, no sabe nada de una deliberación, de una actividad o de un acto. Tampoco esta oposición entre representación y pensamiento, como tantas otras, logra en Hegel claridad. Originariamente se habla de representación solamente en relación a los objetos del conocimiento sensible. Nos representamos un objeto en el espacio como consecuencia de unas impresiones recibidas. El primer contenido de esta representación es solamente la existencia de algo en general. ¿Qué es lo que nos representamos? El quid, es un segundo paso. El wod es en la representación, la cual probablemente deriva de aquí su nombre, antes que del quid. Representar bosteyen y pensar denken están entre sí en la misma situación que existencia dasein y esencia besen. El contenido de la pura representación es el ser, el contenido del puro pensar la esencia. Resulta inmediatamente claro con esto que ambos no pueden permanecer en esta abstracción y exclusión recíproca y que lo uno se orienta inmediatamente a lo otro. El ser precedente a todo pensamiento es, por tanto, precisamente lo absolutamente representado. Pero entonces, frente a esto, frente al puro God, se alza inmediatamente el pensamiento y pregunta acerca del quid, del qué, del concepto. Este es también el proceso de la filosofía positiva. Con cuyo inicio de nuevo nos acabamos de ocupar. Ahora bien, este concepto, el concepto de lo absolutamente representado, es el de ser la esencia universal, la potentia universalis. El que es antes de toda potencia, en el que no hay nada universal y que, por eso, puede ser solamente un ser absolutamente particular, este mismo es la encarnación suprema de todos los principios, lo que abraza todo ser. Que él es todo esto significa, para lo que es no entiende, on. Mera omniposibilidad, él es la causa del ser Aykti, nai En este, ser el ente, así, el ente, hemos denominado antes la encarnación suprema de todos los principios, en este, ser el ente, está su eterna divinidad Dio y Opti es aquello por lo que se hace cognoscible. Pues lo uno es por sí desconocido, no tiene ningún concepto mediante el cual pueda ser designado, sino solamente un nombre de aquí la enorme importancia que se atribuye a los nombres. En el nombre es el mismo, el único, el que no tiene otro igual así. Lo uno es conocido porque o en el hecho de que es la esencia universal, el paen, el ente según el contenido no el ente efectivo. Así es conocido y distinguido de todas las demás esencias particulares, como la esencia que es singular y que es todo. Hacer que este concepto resulte comprensible es la tarea de la filosofía positiva. Esta tiene su auténtico punto de partida en hacerse consciente de él. Ese concepto es equivalente al concepto del Espíritu Omnipotente, del Espíritu Absoluto, pues lo que es la Encarnación Suprema de los Principios del Ser puede ser solamente Espíritu, y lo que es la Encarnación Suprema de todos los Principios del Ser puede ser solamente Espíritu Absoluto. Ya se hizo notar antes que la filosofía de la revelación, a la que ahora pasaremos, no es sino una aplicación de la filosofía positiva. Por lo tanto, según su contenido universal filosófico, Aquella corre pareja con esta. La primera parte de la filosofía de la revelación llega hasta el punto en que, junto a la comprensibilidad del contenido de la revelación, se ofrece también la posibilidad de una filosofía de la revelación. La segunda parte pretende hacer comprensible este contenido. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.